Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más, comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. El fin del mundo. Muchos niños, muchas bendiciones, la belleza del colegio llega a tu puerta a pedido. Introducción. No, Santa Madre. Mata con decisión. Artículo fuerte y refrescante. Se acerca el fin del mundo y bestias extrañas proliferan. Las plantas crecen como locas. Los humanos construyen barreras apocalípticas para detener a las bestias alienígenas. Como la base de la barrera, Ieyunji solo puede sobrevivir mediante el trabajo duro. Pero no esperaba activar el sistema de muchos hijos y muchas bendiciones en el fin del mundo. Mientras te cases con una esposa y tengas hijos, seguirás recibiendo recompensas. Casarse con una esposa con éxito. Recompensa. Habilidades de caza a nivel de Dios. Codicia con éxito. Recompensa a nivel de Dios. Tarjeta de paso de nivel. Ha nacido el heredero. Recompensas de nivel Super Dios. Armas de nivel Super Dios. Hacha de batalla Pangu. No es mi intención tener una esposa y muchos hijos, pero espero que el legado de la raza humana se transmita. En este punto, Iljungjin no tuvo más remedio que embarcarse en el camino de tener muchos hijos y muchas bendiciones. Unos años más tarde, todos los señores de las ciudades de las fortalezas del fin del mundo tendrán un solo apellido, es decir, vosotros. Capítulo 1: El sistema de muchos hijos y muchas bendiciones en los últimos días. Cinco años del fin del mundo. Estrella Azul, barrera de nebulosa en la ciudad de kyushu goyun Eh, finalmente ahorré lo suficiente para este periodo de alquiler de barrera. Y Jung ye regresó a la cabaña, dejó las herramientas agrícolas y suspiró. Miró el cielo del atardecer. En una o dos horas, habrá una luna de sangre flotando en el cielo. Aunque han pasado cinco años. Pero esa noche de hace cinco años todavía está viva en mi mente. Ese día, acababa de viajar en el tiempo y quería experimentar la nueva civilización de Blue Star. Pero... Esa noche... La luna de sangre está en el cielo. Toda la estrella azul estaba envuelta en sangre. Se vienen cambios. Con la bendición del poder mágico, las plantas y animales de Blue Star crecieron salvajemente y luego comenzaron una lucha loca contra la raza humana como si se vengaran. Frente a él, la cabeza de un hombre fue succionada por una hiedra loca y fue aplastada en pedazos, con una sustancia de color rojo sangre salpicándolo por todo el cuerpo. Se produjeron cambios y nadie pudo reaccionar. Las bajas humanas fueron numerosas. El orden está roto. La tecnología está perdida. Un año. La gente descubrió que incluso si la tecnología se pierde, no están indefensos. Algunas personas también ganaron fuerza bajo la luna de sangre. Como esos animales y plantas. Los animales sanguinarios y violentos se llaman bestias exóticas. Las personas que obtienen poder se llaman extraterrestres. A medida que el extraterrestre crezca con el tiempo o se trague el núcleo de cristal de la bestia alienígena, su fuerza aumentará. Por lo tanto, varios lugares comenzaron a construir barreras y muros altos alrededor de los extraterrestres según la ciudad. Contener a los supervivientes y preservar el fuego de la humanidad. Pero, en este fin del mundo. El orden ha sido restablecido. Los extraños son seres humanos, y solo volviéndose extraños pueden ser respetados y ganar poder. Pero la gente corriente como ellos solo puede trabajar duro dentro de las barreras, como abejas obreras, apoyan a los superiores del nuevo orden. Y Junya suspiró mientras pensaba en ello. Acostado en la cama pequeña, brevemente obtuve algo de tranquilidad a la hora de cobrar el alquiler. En la barrera, la gente se divide en tres, seis o nueve grados. El de arriba es el extraterrestre. En segundo lugar, son los que pagan el alquiler. Todos están dentro de la barrera. Aunque no están absolutamente seguros, pueden vivir en paz y el orden puede estar algo garantizado. Los peores son los ancianos, los débiles, los enfermos y los discapacitados que no pueden permitirse pagar el alquiler y son expulsados de las barreras y dependen de ellas para vivir. Su seguridad no está garantizada en absoluto y la sangre espesa en los muros de la fortaleza es prueba de sus vidas. En este fin del mundo, hasta un pequeño rincón de paz se ha convertido en un lujo, joder. Pensó Ieyunji, con 10,000 mmp corriendo por su corazón. Podría ser el peor viajero en el tiempo. No queda ningún dedo de oro sin decir. Todavía me encuentro con el apocalipsis. Conviértete en una abeja obrera. Una puta salida. Próximo momento. La cortina de luz apareció de repente. Felicitaciones al anfitrión por abrir el sistema de muchos niños y muchas bendiciones en los últimos días. Por un momento, Ieyunji quedó atónita: sistema de muchos hijos y muchas bendiciones. Muchos hijos y muchas bendiciones en el sistema del fin del mundo. El anfitrión puede obtener recompensas por casarse con una esposa. La esposa del anfitrión puede obtener recompensas a nivel de Dios cuando queda embarazada. El nacimiento de la descendencia del anfitrión puede generar recompensas a nivel de superdios. Muchos hijos, muchas bendiciones. Cuantos más hijos tengas, mayor será la recompensa. Se distribuye un paquete de regalo para novatos. Felicitaciones al anfitrión por obtener 6 núcleos de cristal de bestias exóticas de bronce de última etapa. Felicitaciones al anfitrión, ha obtenido un frasco de medicamento de bajo nivel que puede curar heridas en la piel. Felicitaciones al anfitrión, ha obtenido una tarjeta de avance de nivel bronce. Felicitaciones al anfitrión, ha obtenido un hacha de batalla que puede promocionarse. Felicitaciones al anfitrión, ha obtenido 1000 metros cúbicos de espacio en el sistema. Aparecieron cortinas de luz. Y Junji también quedó atónita. Lo que más le preocupa es el núcleo de cristal de la bestia alienígena de nivel bronce tardío y la tarjeta avanzada de nivel bronce. Durante los últimos cinco años, los humanos han compilado un conjunto de cartas de nivel alienígena y bestia. Son de nivel bronce, plata, oro, diamante, estrella y rey. Cada uno tiene tres niveles: temprano, medio y tardío. Por el momento, Ye yunyi usa directamente la tarjeta avanzada de nivel bronce. Próximo momento. Una fuerza surgió en el cuerpo de Ye Yun-Yi. Es como si se hubieran abierto los dos canales Terrenidú. En ese momento, Ieyunji agitó el puño. Auge. Un boom sonó de inmediato. Este. Es el poder de los extraterrestres. Además, esta es solo la fuerza de un extraño que acaba de ingresar al nivel bronce. Entonces, apareció una cortina de luz frente a Ieyunji. Nombre. Ieyunji, altura. 185 centímetros. Nivel. Bronce temprano. Habilidad. Ninguna. Arma. Toma, au, que se puede actualizar después de que aparece la cortina de luz. La mente de Ie Junji se movió. Una enorme hacha tan alta como un hombre cayó en las manos de Ie Ese peso hizo que Ie que se había convertido en un extraño, sintiera que sus brazos se hundían repentinamente. Miró la gran hacha. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. El hacha gigante era tan alta como un hombre y todo el cuerpo estaba oscuro. Solo la hoja del hacha era blanca y brillaba con una luz fría. Con solo mirarlo, puedes darte cuenta de lo afilado y pesado que es. ¡Qué arma! Y los empacó, miró varios núcleos de cristal, cian, sacó uno y comenzó a absorberlo. Solo. La tasa de absorción es extremadamente lenta. Parece que es imposible comerse a un gordo de un bocado. Y Junji pensó por un momento, luego tomó un núcleo de cristal y salió de la casa. Hoy puedes mejorar tu vida. En cuanto al futuro, parece que debemos iniciar rápidamente la gran causa de tener muchos hijos y muchas bendiciones. Al poco tiempo. Y Junji regresó con una pierna de jabalí y otras cosas. Por supuesto, había nueve núcleos de bronce de etapa intermedia y nueve núcleos de bronce de etapa inicial en su bolsillo. Es equivalente a gastar solo un núcleo de bronce en la etapa inicial. En ese momento, Ieyunji caminó por el mercado con arrogancia. Los supervivientes a su lado miraron las patas de jabalí y otras cosas que llevaba Ieyunji. Casi se me hace la boca agua de codicia. Su salario por un mes de arduo trabajo son dos núcleos de bronce en etapa inicial: uno para pagar el alquiler y otro para guardar algo de salvado de arroz y otras cosas que puedan satisfacer su hambre. Aún así, todavía no tengo suficiente para comer. Cuando tienes hambre, solo puedes confiar en beber agua para mantenerte satisfecho. También hay personas que quieren subir y agarrarlo, pero sin mencionar la alta figura de Ieyunye y la fuerza de cargarlo sobre sus hombros, simplemente comen salvado de arroz todo el día y trabajan un día. También es impotente. Ahora están todos agotados, sin mencionar el robo, sus deseos son bajos todos los días, excepto comer y dormir, no tienen deseos de tener hijos. Ieyunyi regresó a la cabaña con sus cosas mientras todos miraban. Al mismo tiempo. Lejos. Una niña también miró a Ieyunyi. Los ojos de la niña son claros y oscuros, y su rostro del tamaño de la palma de la mano con cejas esbeltas y labios color cereza despierta un ensueño sin fin. Alto y delgado, incluso en este mundo desnutrido, sigue teniendo curvas. A pesar de que el par de piernas delgadas estaban envueltas en arpillera, aún llamaban la atención. Pero... La niña estaba usando un bastón y apareció una cicatriz en una de sus delgadas piernas, de la que brotaba sangre. Miró hacia adelante, con desesperación en sus ojos. Originariamente provenía de una familia acomodada y era el centro de atención en la escuela. Tuvo numerosos confesores y al principio tenía un gran futuro, pero llegó el apocalipsis. Su familia fue destrozada por extrañas bestias. Tuvo la suerte de atravesar la barrera y, a base de mucho trabajo, logró atravesarla. Sin embargo, ayer resultó herida mientras trabajaba. Ya casi era hora de pagar el alquiler y definitivamente no podría pagarlo. Se lo iba a pedir prestado a su vecina. Pero seguí chocando contra una pared. En este mundo apocalíptico, cuando las raciones de alimentos no son suficientes, ¿quién las pedirá prestadas desde fuera? No puedo pagar el alquiler. Solo se puede expulsar de la barrera. Piensa en esto. Zou Weiwei no pudo evitar estremecerse. Si sale de la barrera de esta manera, solo morirá, y es posible que no muera a causa de una bestia extraña, sino que la gente fuera de la barrera la intimide hasta la muerte. Miró a Ieyunji entrar a la habitación desde la distancia y apretó los dientes. Con el último rayo de esperanza. Caminó hacia la cabaña con muletas. Capítulo 2 La belleza de la escuela viene de visita. Aquí, Ieyunji está preparando estofado y cocinando para una buena comida. Próximo momento. Hubo un golpe en la puerta. Ieyunji abrió la puerta. Entonces vi a Zhou parado en la puerta. En ese momento ella estaba agarrada a un bastón. Se mordió el labio ligeramente, pareciendo avergonzado de abrir la boca. Dios siente lástima por ti. Y Yunji miró a Zhou y también quedó atónita. ¡Tan hermoso! ¡Qué cifra! También se puede decir que las ramas pequeñas dan frutos. Antes del fin del mundo, ella definitivamente era una existencia de nivel de belleza escolar. Pero ahora, en un mundo donde se respeta la fuerza, el nombre de la belleza escolar se parece más a un jarrón. Sin embargo, Yi todavía no sabe lo que quiere hacer. Habla ahora. ¿Qué ocurre? Una voz fría hizo temblar el cuerpo de Zhou Huawei. Luego miró a Ieyi. Había esperanza en sus ojos. Hola, ¿puedo? ¿Puedo pedirte prestado algo de dinero para pagar el alquiler de la barrera? Zhou Huawei dijo temblando, ahora estaba al borde del acantilado. Después de todo, a nadie a su alrededor le queda mucha comida. Si Yi no la ayudó, puede que esté camino a la muerte. Y no hay necesidad de esperar a que lo echen. Después de todo, es mejor suicidarse dentro de la barrera que quedarse fuera de la barrera, sufrir humillación y finalmente morir miserablemente. Al menos todavía puedes tener algo de dignidad. Ieyunji también entendió. Mirándola ahora, puedo dártelo, no es necesario que me lo prestes, te lo daré directamente. ¿En realidad? Zhou Weiwei se emocionó por un momento y luego miró a Ieyunji, como si hubiera pensado en algo. Han pasado cinco años desde el apocalipsis y ya no es tan ingenua como antes. ¿Tú, cuáles son tus condiciones? Mi esposa y ten hijos conmigo. Tú. Zhou Weiwei mordió el labio y se quedó inmóvil. Aunque también sabía que ese era el caso, ahora Ieyunji lo dijo ella misma. Ella todavía no podía aceptarlo. Permaneció allí un rato. Apretó los puños y miró a Ieyunji. Prometo. Momento siguiente. Frente a Ieyunji, apareció una cortina de luz. Felicitaciones al anfitrión por casarse exitosamente con una esposa. Obtén la capacidad de absorber rápidamente núcleos de cristal. Este. Absorber rápidamente los núcleos de cristal. No es esto lo que quiere. Después de todo, simplemente lo intentó y, aunque podía absorber el núcleo de cristal, la velocidad era demasiado lenta. En ese momento, sacó un núcleo de cristal de bronce de última etapa. Un momento. Absorber. Nombre: y Altura: 185 centímetros. Nivel: Bronce medio. Habilidad: Absorción rápida. Arma: Tomahawk que se puede actualizar. Se puede incluir en el sistema. Este. Real. Presente. Ieyunji absorbió directamente todos los demás núcleos de cristal. Nombre: Ieyunji. Altura: 185 centímetros. Nivel: Etapa Plata Temprana. Habilidad: Absorción rápida. Arma: Tomahawk que se puede actualizar con la afluencia de una fuerza más violenta y poderosa. Ieyunji miró el panel de atributos y vio que había entrado directamente al nivel plateado. Saber: En una pequeña fortaleza como la barrera de la nebulosa, los expertos de nivel plata ya se consideran cerca de la cima. Aquí, y yunyi miró a zhou wei con cierta suavidad en sus ojos pero al momento siguiente el rostro de zhou wei se puso pálido su cuerpo quedó flácido y estuvo a punto de caer hacia atrás y yunyi también dio un paso adelante abrazó a zhou wei y luego abrazó a su princesa la suave sensación hizo que el corazón de yunyi se moviera zhou wei también se sintió ingrávido y luego cayó en un fuerte abrazo levantó los ojos y vio que estaba en los brazos de yunyi este abrazo duro y poderoso Qué tranquilizador. Ieyunji cerró la puerta de una patada y luego la puso en la cama pequeña. Luego le abrió los pantalones de lino. Zhou Aiwei lo miró y susurró, luego un sonrojo apareció en su rostro. Toda la persona retrocedió. Pero luego miró a Ieyunji a los ojos, se mordió el labio y preguntó tentativamente, ¿Puedes esperar hasta la noche? Ieyunji. Punto niña, ¿en qué estás pensando? Te estoy aplicando medicina. En ese momento, sin decir nada, agarró directamente los delgados tobillos de Zhou Aiwei y la detuvo. Zhou Wei vio que su tentación era inútil. Ahora me acuesto con los ojos cerrados y dejo que lo recojas. Sin embargo, entonces vino un dolor agudo. Vino de las piernas. Ah, Zhou Wei susurró. Luego levantó la parte superior de su cuerpo y vio a Yunji aplicándole medicina. Después del intenso dolor, todavía quedaba algo de consuelo. Un tiempo corto. Sus heridas, bajo la influencia de la medicina, estaban curándose visiblemente a simple vista. Yunji lo miró. ¿Es tan útil este medicamento? Los productos producidos por el sistema deben ser de alta calidad. Zou Wei también miró a Ye yun con una mirada diferente. Ya sabes, en un mundo tan apocalíptico, los medicamentos ya escasean y los medicamentos para hematomas y lesiones son aún más raros. Estos medicamentos para hematomas y lesiones ya no están al alcance de su clase. ¿Cómo podría utilizar algo tan precioso para sí mismo? En ese momento, también sintió una calidez que nunca había sentido desde el fin del mundo. Y el la miró, cargando las patas de jabalí y otra comida: Tú te quedas ahí un rato, yo cocinaré y comeré más tarde. Oh, Zou Weiwei abandonó la idea de ayudar después de escuchar la voz irracional y se sentó en el cama pequeña sosteniendo sus piernas. Media hora después. El olor a carne llenó la cabaña. Y se extiende. El estómago de Zou Waiwei gruñó al oler el aroma. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que olió el aroma de la carne. Y el sacó la carne y la puso sobre la mesa. Luego toma los tazones y los palillos y guárdalos. Baja y come. Ah, ok. Zhou Weiwei bajó, mientras Ye Zou fue a buscar otras cosas. Después de un rato, Ye Yunyui se sentó en la mesa. Vio que en su plato la carne había sido amontonada como una pequeña torre. Zhou Weiwei solo comió caldo y no comió carne picada. Incluso el caldo es solo un poquito. Zou Weiwei estaba a punto de beber. Espera. Dijo Ye jun Zou Weiwei lo miró y conscientemente dejó el cuenco, se puso las manos en las piernas y miró el caldo. Parecía que el caldo se le iba. Pero al momento siguiente, un gran trozo de carne cayó en su plato. Zou Wanei. Por un momento, sus ojos se abrieron como platos. No podía creer lo que vi. ¿Qué trozo de carne tan grande? ¿Esto es para ella? ¿Es esto algo que ella pueda comer? En realidad, Yuyunji la miró congelada en su lugar, come, luego corta la carne en pedazos y cómela tú mismo. ¿Qué? ¿Finalizado? ¿Puedo comerlo de nuevo? Este. Zou Wei casi está llorando. En ese momento, tomó el cuenco y empezó a devorarlo. Con una pata de jabalí tan grande y otras cosas, los dos naturalmente no la terminaron, por lo que tuvieron que trabajar duro para terminar la mitad. Después de comer, Ye Yunyi salió. Miré la luna de sangre en el cielo, todavía era muy extraña. Sin embargo, esta vez su estado de ánimo era diferente. Luego giró la cabeza y entró en la casa. En ese momento, Zou Wei ya se había escondido debajo de la colcha. Al ver entrar a Junji, su bonita cara se puso roja. Cariño, es hora de descansar. Capítulo 3: Embarazo exitoso. Recompensa a nivel de Dios. Pasar la noche. El día siguiente. Por la mañana, Ieyunji se despertó y luego miró a Zhou Weiwei, que todavía dormía profundamente a su lado. Al momento siguiente, apareció una pantalla de luz frente a Junji. Felicitaciones a la esposa anfitriona por su exitoso embarazo. Obtén recompensas de habilidades de caza a nivel de Dios. Un momento. Y sintió que su cuerpo tenía mucha más memoria muscular. Y habilidades de caza. Era como si ya fuera un cazador abriéndose paso entre una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Incluso los ojos son fríos y severos. Abrió su panel personal. Nombre: Y altura: 185 centímetros. Nivel: Etapa plata temprana: habilidades: Absorción rápida, habilidades de caza a nivel de Dios. Arma: Toma, que se puede actualizar. Y también puso suavemente su mano sobre el vientre de Zou Waiwei. Inesperadamente, esto realmente penetró en su alma. Tsk tsk, nada mal, nada mal. Aquí, Zhou también se despertó. Al ver que Ieyunji estaba despierto, miró la luz afuera, se emocionó, se cambió de ropa y fue a cocinar. Después de la cena. Zou Weiwei también se está preparando para ir a trabajar. Quédate en casa hoy. Dijo Y, luego recogió el hacha gigante junto a la pared. Hoy saldré de la barrera para cazar bestias extrañas. ¿Cazar bestias exóticas? Una frase hizo que Zou Waiwei tomara aire. Para la gente corriente, cazar bestias exóticas equivale a suicidarse. Sin embargo, cuando miró a Ieyunji, de repente se le ocurrió una idea increíble. ¿Eres un extraño? Sí, acabo de convertirme en uno. Solo quiero salir y intentarlo. Ieyunji miró el hacha gigante en su mano y susurró. Cuando regresemos hoy, podremos trasladarnos a las profundidades de la barrera y cambiarnos de habitación. En lo profundo de la barrera. Esto es algo en lo que Zou Weiwei nunca se atrevió a pensar. Ya sabes, las profundidades de la barrera son lugares donde viven los extraterrestres. En comparación, fuera de la barrera está el infierno, aquí están el mundo humano, y en lo más profundo de la barrera, puede que esté el cielo. Ten cuidado, marido. Zhou Weiwei se acercó a Yeji y lo ayudó a ordenar su ropa. Todavía se sentía un poco incómoda con este título. Después de todo, solo la habían llamado por un día y aún no estaba acostumbrada. un ya asintió y salió de la habitación. Aunque anoche se sintió bien. Pero un buen hombre tiene sus ambiciones en todas partes. Hoy quería romper la barrera. En este mundo, los puños grandes son los reyes. Después de que él se fue. Lleva el hacha gigante en tu espalda. Afuera, mucha gente lo miraba. Todos quedaron atónitos cuando miraron el hacha gigante que llevaba. Al mirar a la gente afuera que se levantó temprano para prepararse para el trabajo, y el también frunció el ceño. ¿Por qué estas personas tienen tan mal aspecto y ojeras? Tío Chen, ¿qué pasa? ¿No dormiste bien anoche? Yeyunye miró a un anciano no muy lejos. Tío Chen. Punto gente cercana. Punto en este momento, todos miraron a y con ganas de matarlo. ¿Te da vergüenza preguntar? ¿No has contado si durmieron bien o no? Primero el guiso. Tan pronto como olieron la fragancia, los glotones estaban a punto de salir y el salvado de arroz en sus manos de repente perdió su fragancia. Casi no comí por la noche. Olí el aroma de la carne durante varias horas. Entonces me iba a dormir después de un día agotador. Estás empezando a cambiar las tornas. Hasta la medianoche. Tus hermanos. ¿Quién puede dormir? Ah. El tío Chen también estaba indefenso. En lugar de responder a las palabras de Ieyunji, miró el hacha gigante en su espalda y preguntó, ¿A dónde vas? Más allá de la barrera, caza bestias extrañas. Después de que se pronunciaron estas dos palabras, todos quedaron atónitos. Al mirar a Ieyunji, había una expresión increíble en su rostro. ¿Qué demonios? ¿No quieres morir? ¿Te comiste todo el alquiler y las raciones de comida anoche y hoy no tuviste salida? En sus miradas confusas y conmocionadas, Ieyunji se fue directamente. Al poco tiempo. Llegó al borde de la barrera. Acercándose a la barrera, Ieyunji movió los ojos hacia arriba, mirando la majestuosa barrera. Tan alto. De hecho, es una barrera para su seguridad. En ese momento, muchos extraños también iban y venían alrededor de la barrera. En comparación con la ropa de Ieyunji, eran mucho mejores. La mayoría de ellos usan armaduras de metal. Incluso hay armaduras de batalla cosidas con pieles de animales exóticos. En cuanto a las armas, hay todo tipo de armas, incluyendo cuchillos, tenedores, espadas y alabardas. Sin embargo, en comparación con Ye Junji, que está sola, es más probable que estén en grupos. Forma un equipo y caza bestias exóticas juntos. Aquí, alguien también le prestó atención a Ye Junji. Sin embargo, la mayoría de ellos solo echaron un vistazo. Después de todo, ¿dónde está vestido Ye Junji? Incluso si es un extranjero, me temo que todavía se encuentra en la etapa de bronce inicial. No mucho mejor que la gente común. Traer a una persona tan extraña, sin mencionar ayudar, podría ser un fastidio. Justo cuando Ieyunji estaba a punto de irse solo, llegó una voz. Hermano, ven a nuestro equipo. Ieyunji se dio la vuelta y miró, solo para ver un gran diente de oro hablando hacia él. Junto a él, había varios hombres de pie, todos mirándolo. No es necesario, puedo hacerlo yo mismo. Ieyunji negó con la cabeza, se dio la vuelta y salió de la barrera. Aquí, cuando Dahin ya escuchó la negativa decisiva de Ieyunji, también se entusiasmó, sus ojos eran fríos y severos, y resopló con frialdad. Un hombre a su lado roció vino sobre su cuchillo, luego lo limpió y dijo mientras lo limpiaba, ¿cómo se llama a una persona así? Parece una espada de bronce en etapa inicial sin armadura. El gran diente de oro miró al hombre, esta vez salimos a cazar a las últimas bestias de bronce, debemos tener una garantía. Si nos encontramos en una situación difícil, empujar a este niño nos dará tiempo para escapar. Tan pronto como salieron las palabras, todos quedaron atónitos. Pero este chico se atrevió a rechazarnos. Dajin ya estaba a punto de decir algo, pero fue interrumpido por una mujer a su lado. Está bien, date prisa y prepárate para partir. Si ese niño sale solo, es muy probable que no pueda regresar. Después de escuchar esto, todos asintieron e inmediatamente prepararon las cosas y abandonaron la barrera escapó de la barrera, miró la densa jungla afuera, se levantó y salió corriendo. Con habilidades de caza a nivel de Dios. En ese momento, y era como el dios de la muerte caminando en la oscuridad. Pronto. Solo escuchó un crujido no muy lejos. Poco a poco el sonido se hace cada vez más fuerte. y trepó al árbol directamente. Luego miró a lo lejos. Acabo de ver una docena de extrañas bestias corriendo hacia él. Marea de pequeñas bestias. A la cabeza hay tres leopardos de bronce tardío que persiguen el viento. Extremadamente rápido. Detrás de ellos hay algunas bestias exóticas de bajo nivel. Ieyunji esperó pacientemente cuando llegaron debajo de Ieyunji. Saltó con su hacha y golpeó a un leopardo que perseguía el viento. Maricón. Sonó el sonido de carne y sangre rompiéndose. Un hacha. Córtalo de la cabeza. Parte la cabeza del leopardo cazador de tormentas por la mitad. Un núcleo de cristal verde oscuro también fue empujado a cierta distancia. Momento siguiente. Y Ejunji golpeó con una mano, de abajo hacia arriba, golpeando la barbilla de un leopardo cercano que perseguía el viento, y la poderosa fuerza lo levantó. Entonces llegó el sonido del viento rompiendo. Una luz fría brilló. El abdomen del leopardo persiguiendo el viento se abrió y sus órganos internos destrozados se esparcieron por el aire, mezclados con sangre caliente, como una diosa esparciendo flores. El cambio repentino provocó que el grupo de bestias alienígenas se confundiera de repente. El último leopardo cazador de tormentas también fue el primero en reaccionar entre las extrañas bestias restantes. Subió directamente al árbol, listo para darse la vuelta y atacar a Iejunji. En el momento en que da la vuelta. Sus pupilas se encogieron repentinamente y, en el reflejo de sus pupilas, un hacha gigante se acercó a él a gran velocidad. Maricón. El hacha gigante fue clavada en la cabeza, clavándola completamente al árbol. El cuerpo estaba caído y sin vida. Muerte instantánea. Tres leopardos cazadores de tormentas. Capítulo 4 Sukuo. Después de eso, Ieyunji parecía un fantasma y corrió hacia las bestias restantes. Hacer clic. Un sonido nítido. Ieyunji arrancó la cabeza de una extraña bestia. Hacer clic. Hacer clic. Estallido. Maricón. Con la bendición de habilidades de caza a nivel de dios y nivel plateado temprano. En este momento, Ieyunji parecía un lobo que había entrado en el redil. Un movimiento a la vez. Es todo un asesinato. Mano. Puño. Codo. Rodilla. Cada movimiento le quita la vida a una extraña bestia. A medida que avanzaba la matanza, los movimientos de Yun y se volvieron cada vez más rápidos, y las habilidades de todo su cuerpo se mostraron por completo. Después de algunas respiraciones. Ie Junji era el único que estaba allí. Con un ligero salto, sacó el hacha gigante que estaba clavada profundamente en el árbol gigante. Auge. El cuerpo del Winchasing Leopard también cayó al suelo inmediatamente. Luego, Ieyunji recogió el núcleo de cristal verde oscuro en la distancia, luego abrió las cabezas de otras bestias alienígenas y sacó todos los núcleos de cristal. Ieyunji miró el núcleo de cristal. Absorbe directamente los núcleos de cristal de los tres leopardos que persiguen el viento. Al momento siguiente, una explosión de energía repentinamente se vertió en el cuerpo de Ieyunji. Sin embargo, esta vez no hubo actualización. Parece que cuanto mayor es el nivel, mayor es la energía necesaria. Los núcleos de cristal de bajo nivel como este pueden requerir una acumulación masiva para ayudarlo a pasar al siguiente nivel. Pensando en esto, Ieyunji dejó de absorber los núcleos de cristal restantes. De todos modos, no es muy útil, pero puedes regresar y mejorar tu vida. Luego, Ieyunji arrojó varias bestias exóticas de nivel superior directamente al espacio del sistema. Al poco tiempo, Ieyunji volvió a encontrarse con varias bestias pequeñas. Después de solucionarlo, también sintió que algo andaba mal. ¿Cómo es que estas extrañas bestias sienten que están huyendo para salvar sus vidas? Hay algo en el fondo. Y el Yunyei se dirigió hacia las profundidades. Al poco tiempo. Simplemente olió el fuerte olor a sangre. Subió al árbol gigante en unos pocos pasos. Mira no muy lejos. Al momento siguiente, quedó atónito. ¿Qué es esto? No muy lejos, varias hormigas enormes comían frenéticamente animales exóticos. Cada hormiga mide dos metros de largo, extremadamente enorme. Con solo mirar el tamaño, es aproximadamente del mismo tamaño que un oso pardo antes del fin del mundo. Pero el cuerpo brillaba con una luz dorada y un par de poderosas mandíbulas mordían a la bestia alienígena. Con un pellizco fácil, los huesos de la bestia alienígena se rompieron. Poderosa hormiga King Kong. Una extraña bestia en la etapa inicial de Silver. Y Yunji los miró con ojos ardientes. Esto es bueno. Sin embargo, incluso si tuviera habilidades de caza a nivel de dios, no podría obtener ningún beneficio al lidiar con tantas poderosas hormigas diamantes por sí solo. En ese momento, su mente se movió. Había viento bajo mis pies y coloqué las extrañas bestias que acababa de matar en varios lugares. Después de comerse a la extraña bestia, la poderosa hormiga King conoció el olor a sangre. ¿A dónde ir? Y el Yunji se escondió detrás del árbol y vio a una poderosa hormiga baja acercarse y comerse el cadáver de la bestia alienígena. No hubo tonterías en este momento, simplemente salió y lo atacó con un hacha de batalla. Auge. Una explosión. La cabeza de la poderosa hormiga King Kong fue severamente aplastada contra el suelo. Chirrido. Al momento siguiente, se escuchó un sonido áspero, como si el metal se frotara entre sí. La poderosa hormiga baja bajo el hacha, levantó lentamente la cabeza. Muy difícil. Y miró la cabeza ligeramente deformada de la poderosa hormiga bajra, sintió los brazos ligeramente entumecidos y sus ojos se volvieron fríos. El hacha de hace un momento realmente pareció golpear el limote de acero. No puedes pelear así. Y Yunji también entendió cuando miró la delicada conexión entre la cabeza y el cuerpo de la poderosa hormiga bajra. En ese momento, sostuvo la cola de su hacha y se agachó hacia el lado de la poderosa hormiga bajra. Utilice la fuerza de la cintura. El cuerpo da vueltas. Todo el hacha gira. Un hacha. Rompe el cielo. Cici. La poderosa hormiga Bazra sintió el sonido del viento y también dejó escapar un rugido. Sonido metálico. Una explosión. Salió volando una enorme cabeza de hormiga. En el aire. La mano de Ie Junji ya ha penetrado la cabeza de la hormiga. Absorber. Cuando Ie Junji aterrizó. Varias otras poderosas hormigas King Kong ya se han acercado rápidamente. Ie Junji lo miró con una expresión fría. Una gran batalla. Próximo. Al mismo tiempo. Lejos. Un grupo de personas galopa por la carretera. Aunque el camino en este momento ya no es tan plano como antes del fin del mundo, ya está plagado de agujeros. El líder montaba un leopardo que perseguía el viento, con una larga cicatriz en el rostro que se extendía desde los ojos. Hermano Kian, no puedo ver la barrera de la nebulosa en la distancia. Podemos establecernos allí directamente y desarrollarnos allí en el futuro. Detrás, el hombre que conducía el carruaje le gritó en voz alta, cara cortada al frente. Bueno. Cara Cortada se enteró de la barrera de la nebulosa y asintió. Hasta donde él sabía, la barrera de la nebulosa era solo una pequeña barrera. El señor de la ciudad debería ser como el de la última etapa plata, lo cual fue suficiente para que se estacionaran. Después de todo, el resto de su equipo está en la etapa plata inicial y él está en la etapa intermedia de la etapa plata. En una barrera tan pequeña, él también es una existencia de alto nivel. Después de esperar, también podemos pasar un buen rato, jaja, después de todo, las dos damas mayores de la familia Ann son tan hermosas. Cara cortada se rió. Junto a ellos, varios hermanos a caballo también tenían extrañas sonrisas en sus rostros y ya habían comenzado a fantasear. El hombre que conducía el carruaje incluso abrió la cortina del carruaje. Surgió una jaula de acero. Dentro había dos niñas. Se parecían tanto que a primera vista parecían gemelos. Cejas de sauce y labios color cereza, piel más blanca que la nieve. Llevaba una falda blanca plisada, pero la falda blanca como la nieve ya estaba manchada de barro y sangre. En ese momento, ambos estaban abrazando un par de piernas delgadas, poniendo sus caras sobre sus rodillas, llorando tan fuerte, sus largas pestañas temblando levemente y las lágrimas cayendo. Sin embargo, esta mirada, en los ojos del hombre, hizo que un fuego se encendiera en su corazón. Pensó en lo que acababa de decir el hermano Kian. Aunque el hermano Kian debe estar aquí por primera vez, también podrán besarse más tarde. Tampoco está mal. ¿Por qué lloras? Cuando lleguemos a la barrera de la nebulosa más tarde, les dejaré a todos sentir la ascensión de sus almas. Una frase hizo que las dos chicas se sintieran aún más desesperadas. Al escuchar el sollozo, el hombre se emocionó aún más y golpeó al exótico BMW en el trasero. Apresúrate. Aunque estaban a punto de probar mujeres hermosas. Pero también lamenté estar tan lejos de mi base original. En este momento, al frente, varias personas en monturas alcanzaron a Luin Chasing Leopard. Miraron a Zhang Qian con la cicatriz en la cara y gritaron: Hermano Qian, ¿qué diablos? Siento que no deberíamos tener que escapar de la barrera costera. El líder de la familia An está en la etapa intermedia de Silver y su fuerza es casi la misma que la del hermano Qian. Sí, también matamos a muchos niños de la familia An y la fuerza de la familia An se redujo considerablemente. También siento que no debemos tenerles miedo en absoluto. No tenemos que alejarnos de la barrera costera y llegar a esta pequeña barrera. Si se atreven a resistir, simplemente destrúyelos. Cuando llegó una frase, Qian los miró. Varias personas miraron a los ojos de Qian y rápidamente se callaron. Después de todo, fue orden de Zanquian abandonar la barrera costera. Todos tienen que obedecer. ¿Sabes qué diablos? Zanquian escupió directamente a un lado. ¿Puede la familia andarme miedo? Si le tuviera miedo, aún podría robar su biblioteca de núcleos de cristal mientras él estaba fuera y, por cierto, robarle al viejo. ¿Dos hijas? «No le tengo miedo al señor de la ciudad Dong Fan Ruoyu. Hemos roto las reglas. ¿Cómo puede ella, el señor de la ciudad, dejarlo pasar? ¿Cómo podemos movilizar estas barreras de protección familiar en el futuro? Dong Fan Ruoyu es un extraño de nivel oro. No hables de mí. Incluso si nos unimos, no podemos sostenerlo con una mano». Mientras decía esto, Zhang Qian pensó en Dong Fan Ruoyu, a quien había visto una vez. «Una hermosa mujer de veintitantos años, muy poderosa». Pero en comparación con su fuerza, lo que es más malvado es su apariencia y figura. Su apariencia es incluso peor que la de las dos damas mayores de la familia An, y también hay un gran alboroto. Con esa figura y fuerza, podría ser llamada Sukuo. Capítulo 5 Avance. Plata a medio plazo. Al pensarlo, Zhang sintió picazón, pero en este mundo apocalíptico donde se respeta a los fuertes, eran el pequeño Karami frente a Dong Fan Ruoyu. Comencemos con las dos damas mayores de la familia An. Nada mal. Aquí, varios subordinados temblaron en sus corazones cuando escucharon las palabras. Un hombre fuerte al nivel dorado. ¡Qué concepto! Mientras no te adentres en la jungla, puedes caminar de lado en la periferia y dentro de las barreras. Los dioses matarán a dioses y budas si los bloquean. Si personas como ellos en la etapa plateada inicial se encuentran con alguien, y mucho menos pelean, la cabeza de la otra persona puede romperse y su cabeza se hará ánicos. Mirándolo de esta manera, el hermano Kian todavía está pensativo. Parece que no muy lejos está la barrera nebulosa. Vamos, hermanos. Aceleren. Correr. Las voces llegaban una tras otra y varias personas parecían bandidos que regresaban de un robo. Pero al momento siguiente. Ruidos fuertes venían de muy lejos. En un instante, frenaron sus monturas y se detuvieron. Sigue el sonido. Todos quedaron atónitos. A lo lejos, un árbol gigante de 100 metros cayó repentinamente. Humo y polvo subiendo. Antes de que el humo se disipara, cayó otro árbol gigante. Auge. La voz llegó. Entonces, hubo un fuerte sonido de acero chocando. El impulso es fuerte. Cada sonido llegó. Se estaba levantando mucho humo y polvo. Hermano Kian. Un hermano menor miró a Zan Kian, esperando que tomara una decisión. Zan Kian miró fijamente la situación a lo lejos: Vamos. Acércate y echa un vistazo. Debería ser una pelea entre animales alienígenas. Veamos si pueden luchar como agachadizas y almejas. Podemos cosechar los beneficios. Qian ejerció fuerza en su mano y los músculos de todas su manos se hincharon, torciéndose como un dragón cornudo. También levantaron las riendas que tenía en la mano. Junto con el Winchasing Leopard que se sentó. El Winchasing Leopard cambió de dirección y un grupo de personas se dirigió hacia el lugar de la batalla. El lado de y Zizi. En el humo y el polvo. Llegó un grito de la poderosa hormiga Bajra. Junji saltó. Abajo. Una poderosa hormiga King Kong atraviesa el cielo y llega. La velocidad extremadamente rápida provocó viento, olas y humo. Como una bala de cañón girando. Se estrelló contra un árbol gigante. Auge. Hubo un ruido fuerte y voló a Serín. El enorme árbol que solo podían abrazar decenas de personas fue golpeado por una poderosa hormiga bajra, causando un gran agujero de varios metros de profundidad. Aquí, y miró a la última poderosa hormiga King Kong con ojos fríos. La figura brilló. La poderosa hormiga King Kong falló de un solo golpe. Salió del agujero del árbol y estaba a punto de defenderse. Pero. Próximo momento. Y Eyungi apareció frente a la poderosa King Conant. Mientras no responde, el hacha gigante en su mano de repente cayó. Auge. Hubo un ruido fuerte y el hacha gigante golpeó con fuerza la frente de la poderosa hormiga Bajra. Eso lo que no penetra profundamente. Zizi. La poderosa King Conant sintió el dolor y se volvió aún más violenta. Se levantaron un par de mandíbulas gigantes, listas para tomar medidas drásticas contra el cuello de Ieyunji. Ieyunji bajó para explorar. Un paso. El suelo bajo mis pies estaba agrietado. Sus tobillos también están profundamente hundidos en el suelo. Con una de sus manos, agarró las gigantescas mandíbulas de la poderosa hormiga Bajra. Él. Ieyunji rugió y toda la fuerza de su cuerpo se derramó. En este momento, sus músculos de todo su cuerpo estaban abultados y su ropa que originalmente le quedaba bien estaba destrozada. Un par de brazos, como las garras de un dragón gigante. Hacer clic. Haz clic, haz clic, haz clic. ¡Guau! Wow. Hubo sonidos como de papel de aluminio rasgándose. La cabeza de la poderosa hormiga King Kong se separó gradualmente del hacha gigante. Él. Jung rugió de nuevo. El poder en tus manos explota de nuevo. Cici. Con el último rugido de la poderosa hormiga King Kong. Ieyunye destrozó toda la cabeza de hormiga. Maricón. La carne y la sangre también están destrozadas como una fuente. Chapoteando por todas partes. Llamar. Ieyunji también perdió fuerzas por un momento y se sentó con un par de mandíbulas gigantes en sus manos. Después de solo tomar un respiro, se puso de pie. Después de todo, en una zona tan densamente poblada con bestias extrañas, no había lugar para el descuido. Sacó el poderoso núcleo de cristal de la hormiga baja que acababa de destrozar. Absorber. Una fuerza repentinamente se vertió en el cuerpo de Ieyunji. Luego arrojó el cuerpo de la poderosa King Conant al espacio del sistema. Luego, Ieyunji siguió el mismo método y absorbió tres poderosos núcleos de cristal de Bajra Ant en sucesión. Llamar. De repente. Surge una sensación extraña. Al momento siguiente, aparece la cortina de luz. Nombre: Ieyunji, altura: 185 centímetros, nivel: plata a medio plazo, habilidades: absorción rápida, habilidades de caza a nivel de Dios, arma. Tomau que se puede actualizar mirando el nivel medio plateado, y el también levantó la comisura de la boca. Este finalmente hice el corte. Empaca los cadáveres de tres poderosas hormigas King Kong. Simplemente llevó el hacha gigante y se dirigió hacia la última poderosa hormiga diamante. En ese momento, el humo y el polvo también se disiparon. Y el miró el desorden en el sitio. Varios de los árboles gigantes de 100 metros se habían caído. Sin mencionar los profundos hoyos y los escombros en el suelo. Una batalla brutal. Y también quedó secretamente aturdido, gracias a esta habilidad de caza a nivel de Dios. De lo contrario, él, un extraño en la etapa plata inicial, nunca podría aniquilarlos a todos contra tantas poderosas hormigas Bajra en la etapa plata inicial. Por supuesto, gracias al sistema de muchos niños y muchas bendiciones. Y el también estaba pensando en Zhou Waiwei. Podría recompensarla cuando regresara esta noche. Llegó a la poderosa hormiga King Kong y estaba a punto de abrirle la cabeza. Llamar. Se acerca el sonido del viento rompiendo. Ieyunji se dio la vuelta. Una flecha le rozó la cabeza. OMS. Ieyunji de repente miró no muy lejos. Oye, soy realmente digno de ser un extraño que puede luchar con esta poderosa hormiga Bajra en la etapa plata inicial. De hecho, puede esquivar mi flecha. Zhang dejó el arco y la flecha en su mano y luego disparó el Winchasing Chasing Leopard. Todos los demás también se bajaron de sus monturas y miraron a Ieyunji. En ese momento, Ieyunji también los estaba mirando. No hace falta decir que Ye Yun también sabía lo que querían decir. ¿Estás intentando robarle porque está solo? Está bien, entrega esta poderosa hormiga diamante, tu hacha y todos los núcleos de cristal de tu cuerpo y te perdonaré la vida. Dijo Zhang con ojos indiferentes. En el momento en que vio que solo había una poderosa hormiga King Kong, supo que seguramente derrotaría a esta persona. Después de todo, la poderosa hormiga diamante es una bestia extraña en la etapa plata inicial. A este hombre le costó tanto lidiar con una poderosa hormiga King Kong que destruyó el campo de batalla de esta manera. En otras palabras, es tan fuerte como su hermano menor en la etapa inicial de Silver. No basta con negarse en absoluto. Luego miró a un hermano menor. El joven miró a Zankian y comprendió que este negocio era estable. Ahora miró felizmente a Ieyunji y dijo: Tira todo aquí. En una palabra, no hay lugar para la crítica. Ieyunji miró a los cinco o seis, se inclinó para recoger la poderosa hormiga Bajra y estaba pensando en su mente. Luego arrojó la poderosa hormiga King Kong que tenía en la mano hacia el hombre. Enormes y poderosas hormigas Bajra vuelan por el aire. En un instante, atrajo la atención de todos. El hermano menor no esperaba que Ieyunji lo arrojara directamente. A punto de recogerlo. Pero cuando encontró a la poderosa hormiga King Kong acercándose a él. Abajo, apareció de repente una figura. Ieyunji agarró un par de mandíbulas gigantes de la poderosa hormiga Bajra con ambas manos y lo envió hacia adelante. Ponlo en el cuello de mi hermano pequeño. Una mano equivocada. Maricón. El cuerpo y la cabeza están separados. Una cabeza grande salió volando de inmediato. Capítulo 6 absorbe cientos de núcleos de cristal. El cambio repentino sorprendió a Zankian y a otros. ¿Cómo te atreves? Siguiendo el rugido de Zankian, todos los demás también avanzaron hacia Ieyunji. Ieyunji sacó el hacha gigante desde atrás. Tíralo hacia alguien. Llamar. El hacha gigante rompe el viento. Gira en el aire. Dirigiéndose hacia un hermano menor. El hermano menor miró la enorme hacha que venía a una velocidad tan rápida y no tuvo oportunidad de reaccionar, sus ojos se abrieron como platos. De repente, vio el hacha gigante tocándole la cintura. Luego salió volando por detrás. Cortar por la mitad. ¡Oh! Un aullido de dolor. Toca los nervios de todos. Incluso los ojos de zankiam se apretaron. Equivocado. Esta definitivamente no es la fuerza inicial de Silver. Eres de nivel medio plata. zankiam no esperaba encontrarse con una situación difícil esta vez. En un instante perdió a dos hombres capaces. Él también estaba furioso en ese momento. Un pie. El suelo está agrietado. Zhang Qian también se dirigió hacia Ie Un puñetazo. Explota el aire. El fuerte sonido de la explosión estimuló los tímpanos de los presentes. Auge. Dos puños uno frente al otro. Zhang Qian miró incrédulo a Ie que estaba entrenando con él. Este chico. Pudo recibir su golpe. No pareces tan fuerte. Ie Yunji levantó los ojos y miró a Zhang Qian. Zhang Qian agarró a Ye Yun con su revés, pero no sabía que Ye Yun ya había visto su esfuerzo. Con la bendición de sus habilidades de caza a nivel de dios, Ye Yunyi puede juzgar el próximo movimiento de Zankian. Qian. Algunas esquivas. Ye Yunyi también comprende que Zankian no es un hombre medio plateado común y corriente. Este tipo probablemente sea un gánster y viva del robo. Él también tiene mucha experiencia en combate. Boom, boom, boom. Un puñetazo. Otro puñetazo. Los dos lucharon de la forma más primitiva. Él. Zhang Qian no esperaba que yunji fuera tan fuerte, por lo que reunió todas sus fuerzas con el siguiente golpe. Todo el top explotó, revelando la espalda musculosa. Rompe el aire de un solo golpe. Viniendo hacia yi yunji Yun también golpeó. Los dos puños se vuelven a encontrar. Auge. Como una pequeña explosión. En un instante, surgieron viento y olas que provocaron el colapso del cobertizo para carruajes. La jaula de acero entre ellos también rebotó varios metros y cayó al suelo. Las dos personas en la jaula cayeron al suelo, sus faldas se levantaron y sus dos pares de delgadas piernas como jade quedaron expuestas. Solo entonces los dos vieron claramente la situación en el campo de batalla. Observaron los cuerpos de varios hermanos menores. Luego miró a Ye Yunyi, sus ojos temblaban. ¿Mató esto? Una persona, sin mencionar matar a tanta gente, todavía está a la par con Zhang Qian. Zhang Qian y su pandilla están en problemas. Por aquí. Después de que Ye Yun y Zhang Qian intercambiaron puños, también cayeron hacia atrás y retrocedieron unos pasos para estabilizarse. Zhang Qian no estuvo mucho mejor. Él también retrocedió, con sangre brotando de las comisuras de su boca. Justo cuando Ye Junji estaba pensando en cómo tratar con él. Sonó una voz inaudible. Chocar. Ye Junji miró a su alrededor y vio una gran bolsa cayendo no lejos de la jaula de la prisión. Contiene núcleos de cristal. La luz expuesta son en su mayoría núcleos de cristales de bronce de última etapa de color verde oscuro. Tampoco faltan núcleos de cristales blancos. Zhang Qian también lo vio. Estos son los núcleos de cristal de la familia AN que robaron, así como parte de su inventario. Hay cientos de ellos en total. Todos son núcleos de cristal de bestias alienígenas de nivel plata o bronce tardío. Ie y lo miró y su figura brilló, dirigiéndose directamente hacia el núcleo de cristal. Al ver esta escena, Zhang Qian también estaba ansioso. Seguido por Ie y Junji dio el primer paso y recogió la bolsa con núcleo de cristal. Absorber. Una fuerte energía de repente se vertió en el cuerpo de Yi Aquí, Zhang Qian también sonrió cuando vio los movimientos de Yi Qué buen chico, de hecho le diste la espalda por el núcleo de cristal. Qué tonto. ¿De qué sirve tomar el núcleo de cristal? Aunque los extraterrestres pueden absorber la energía del núcleo cristalino, lo hacen lentamente. Muerte en la corte. Inmediatamente convirtió sus manos en garras y se dirigió hacia el corazón de Junji. Tómalo con tu vida. Tú. ¿Estás destinado a irte? Próximo momento. Una mano sostenía la muñeca de Zan Qian. Hacer clic. El sonido de huesos rotos sonó de repente. Eres demasiado débil. Junji miró a Zan Qian y sonrió. Sin embargo, esta sonrisa, en los ojos de Zan Qian en este momento, era como la sonrisa del dios de la muerte del infierno. Junji miró la cortina de luz que apareció. Nombre. Y Yunji, altura. 185 centímetros, nivel. Etapa de plata tardía, habilidades. Absorción rápida, habilidades de caza a nivel de dios. Arma. Tomahawk que se puede actualizar tú. Zhang Qian miró con incredulidad. ¿Qué está sucediendo? Y Yunji estaba claramente en desacuerdo con él en este momento, ¿por qué se volvió así en este momento? Antes de que pudiera reaccionar, sintió como si lo arrojaran al aire. Auge. Y Yunji lo arrojó directamente contra el árbol gigante. En un instante, el aserrín se hizo ánicos. Luego redondéalo y luego aplástalo. ¡Bum, bum, bum! ¡Auge! Después de algunos golpes, el gran árbol cayó. ¡Maricón! Una flecha de sangre también brotó de la bota de Zankian. ¡Ring novelas ligeras tu canal de novelas! Miró a Ieyunji con resentimiento y estaba a punto de decir algo. La gran mano de Ieyunji le pellizcó la cabeza. ¡Trabaja duro! ¡Estallido! Es como aplastar una sandía y el jugo se desborda. ¡Ah! Los dos hermanos menores a lo lejos estaban muertos de miedo. Arrodillándose en el suelo, miró a Ieyunji, hermano. Hermano mayor. Estamos dispuestos a ser tus hermanos pequeños y trabajar como vacas y caballos para ti. Perdónanos la vida. Todo fue idea de cara cortada. Nunca pensamos en atacarte. Por favor. Las palabras aún no están terminadas. Luego vio a Ieyunji recogiendo el hacha y acercándose. Con dos hachas, su mundo de repente se oscureció. Aquí, Ieyunji limpió la sangre del hacha. Luego miró a las dos chicas que estaban en la jaula del otro lado. Esta apariencia no es inferior a la de Zhou Weiwei. Y en este momento, están lloviendo flores de pera y son tan lamentables que hace que la gente se sienta más compasiva. Mientras pensaba en ello, Ye Yunyi también caminó hacia ellos dos. P.D. Agréguelo a sus favoritos, vote por recomendaciones, si tiene suficiente dinero, deme una recompensa, por favor, por favor. Hay al menos tres actualizaciones por día y se agregarán más actualizaciones si tiene más recompensas. Capítulo 7: Dos más. En ese momento, las dos personas en la jaula vieron a Ieyunji acercarse a ellos. También había miedo en su rostro. Acaban de ver cómo Ieyunji mató a Zhang y a las dos personas restantes. ¡Qué cruel! Incluso después de experimentar el apocalipsis en los últimos años, nunca habían visto una escena tan sangrienta. Miraron a Ieyunji y pensaron que había matado a tanta gente porque lo vieron. Debemos matarlos también. En un instante, su hermana An Bingxue también estaba lista para revelar su identidad como la dama mayor de la familia An. Sin embargo, también recordó lo que dijo Zhang Qian antes: Mi familia An no es una familia particularmente poderosa. Incluso Zhang Qian no le teme a la familia An. Sin mencionar al hombre frente a mí que mató él, solo a todo el equipo de Zhang Qian. Al ver que Ie Yunyi había llegado frente a ellos, An Bingxue abrazó a su hermana y luego miró a Ie Yunyi. Por favor. Déjanos ir. No nos mates. Nosotros. Estamos dispuestos a servirle. Después de una frase, Ie y dejó de moverse. Tan inteligente. Estaba a punto de amenazarlo. No lo esperaba. Bing Sue y Bing Yu miraron a Ie quien se detuvo. Al momento siguiente, vi caer el hacha de Ie Oh. Los dos gritaron al instante. Toda la persona estaba sumergida en un pánico extremo. Bing Sue también apretó los dientes. Sí, en este apocalipsis, no son extraños. Aunque sean más bonitos, son solo jarrones. ¿Podrán seducir al poderoso extraño que tienen delante con una sola cara? Demasiado inocente. Cerraron los ojos con fuerza, esperando que llegara la muerte. Pero hace mucho tiempo que no siento el dolor. Ambing Sue abrió los ojos y vio que la jaula frente a ella estaba abierta con un hacha. Y el entró. Clavó el hacha en el suelo y extendió la mano para agarrarlos. Uno en cada mano. Luego lo llevaban a hombros. Vamos, vuelve conmigo. Y el también estaba de buen humor cuando dijo esto. Inesperadamente, salió a cazar bestias y no solo mejoró tanto su fuerza, sino que también consiguió dos bellezas más. Al ser llevado sobre los hombros, Ambingyu también resistió instintivamente y luchó por un tiempo. Luego, hubo una palmada en el trasero. Roto. Un sonido nítido. Por un momento, sintió el dolor y el entumecimiento en su trasero, y su rostro se puso rojo de vergüenza. Cuando la habían azotado alguna vez, y mucho menos un hombre. Antes del fin del mundo, ella era una buena chica y nunca había tenido novio. Después del fin del mundo, fue protegido por su padre y creció en un invernadero. ¿Qué? ¿Por qué estás luchando? ¿Qué quieres hacer? Una frase sonó en los oídos de Ambing Yu. Al escuchar el interrogatorio de Ye Yunji, Ambing Yu se mordió el labio y dijo: No luché. El sonido como de un mosquito cayó sobre los oídos de Ye y, lo que puso una sonrisa conquistadora en su rostro. Por aquí. Puso a Ambing y Ambing Yu sobre las espaldas de los dos leopardos que perseguían el viento. Pon las riendas en sus manos. De todos modos no puedes caminar, así que simplemente viaja. Y el luego se dio la vuelta, preparándose para buscar los suministros de Zankian. Después de buscar, encontré nuevamente algunos núcleos de cristal de varias personas. Es solo que todos son del último periodo del bronce. Y algo de agua y comida. Y el se acercó a ellos dos con agua y comida, y les entregó el agua y la comida. Los dos observaron cómo los colocaban en el leopardo cazatormentas. Y el les dio comida y agua. Su expresión también se suavizó un poco. Después de todo, en comparación con y Ye Junji parece ser una existencia angelical. Antes, Zankian quería atarlos de manos y atarlos detrás del auto para huir. Al final, sentí que iban demasiado lento y me di por vencido. En cuanto al agua y la comida, ni se te ocurra. Además, Ye Junji es más fuerte que Zankian y los demás. Después de limpiar, Ye Junji se sentó directamente sobre un leopardo que perseguía el viento. Estos leopardos que persiguen el viento también fueron domesticados por Zankian y adquirieron un poco de sabiduría. También vieron la escena hace un momento. Así que no corrí y no me atreví a correr. En este momento, todos se rindieron a Ieyunji. y cruzó las piernas y avanzó. Detrás de él lo seguían varias bestias montadas. Dirigiéndose lentamente hacia la barrera de la nebulosa. Después de algunas respiraciones. Desde atrás, se escuchó el sonido de carne y sangre siendo comida. El sonido de los dientes y los músculos esqueléticos frotando se hizo temblar los cuerpos de Ambing Sui y An Bing Yu. Todos los pelos de mi cuerpo se erizan. Son esos cadáveres de ahora. Siendo comido ahora. Miraron ahí a Yunji, que tarareaba una melodía y se sentaba tranquilamente en la parte trasera del Winchester Leopard frente a ellos, y sintieron una sensación de dependencia en sus corazones. Dependencia de los fuertes. Noche. Varias personas entraron en la barrera. Los otros extraños estaban clasificando la cosecha de hoy en ese momento. Lao Zhou, ¿cómo estás? ¿Qué extrañas bestias cazaste hoy? Daño, solo cazó un toro verde con cuernos gigantes de bronce medio y algunas bestias extrañas de bronce temprano. El viejo Zou escuchó las palabras de varias personas aquí y también dijo Vesalles, con una expresión de preparación en su rostro. Acepte los elogios de todos. Tienes mucha suerte. La persona que acaba de hablar suspiró: Nos encontramos con una bestia extraña, pero estaba en la última etapa de bronce. ¿Cómo nos atrevemos a hacerlo? Afortunadamente, no nos encontró. De lo contrario, tendríamos que correr para salvar tu vida. Bueno, ahora se está volviendo cada vez más difícil. Mientras hablaba, el grupo que iba adelante se apresuró a regresar a la barrera. Sin embargo, cada uno de ellos tenía heridas en el cuerpo. El protagonista se cubrió el brazo y su rostro comenzó a verse feroz por el dolor. Entre los dientes descubiertos, también se escapó un gran diente de oro. En cuanto a las personas que están a su lado, todos tienen muchas cicatrices. En ese momento, parecía una concubina, bajó la cabeza y corrió hacia la barrera. Al ver esta escena, las personas que acababan de hablar también suspiraron en secreto. Recordaron que este equipo tenía más gente que este cuando partieron por la mañana. Ahora que tanta gente ha regresado, el significado es evidente. Al poco tiempo. También preguntaron a otras personas y si sus resultados fueron promedio. Además, también hubo víctimas. Vamos, viejo Zou, entremos en la barrera. Después de que el hombre dijo esto, miró a lo lejos y quedó atónito. Sus ojos estaban fijos en él con una expresión de incredulidad en su rostro. Lao Zhou asintió y caminó hacia la barrera, pero descubrió que el hombre que acababa de hablar no entró con él en absoluto. Dudoso por el momento. Date la vuelta y mira. Solo entonces se dio cuenta de que este tipo estaba allí parado como si estuviera petrificado. No, ¿qué estás haciendo? Vamos. Dicho esto, Lao Zhou también tomó la bolsa de vino, la abrió y se la sirvió en la boca. Sin embargo, después de una frase, no hubo respuesta del hombre. Más tarde, Lao Zhou sintió que algo andaba mal, así que siguió la mirada del hombre y miró a lo lejos. Soplo. El vino que acababa de entrar fue escupido por él en ese momento. Sus ojos empezaron a temblar. ¿Este? ¿Qué es esto? En este momento, todos los extraños frente a la barrera miraron no muy lejos y las comisuras de sus bocas se movieron. Capítulo 8 de ahora en adelante todos somos una familia. ¿Quién puede decirles qué es esto? En su mirada. Ye Yunye y los demás se acercaron lentamente. Entrando en la barrera ante las miradas sorprendidas de un grupo de extraños. Frente a las miradas de los extraños, Bing Sui y Bing Yu en la parte de atrás parecían avergonzados y bajaron la cabeza en silencio. Pero al momento siguiente, el leopardo que persigue al viento debajo de sus entrepiernas aceleró repentinamente, seguido por Ye Yunji, quien de repente aceleró. Espere hasta que algunas personas desaparezcan. Los extraños de repente se alborotaron. Hierba de niebla. ¿Leí eso correctamente? ¿Qué es esto? En el que estaban sentados hace un momento era la bestia de bronce tardío, el leopardo que persigue el viento. Sí. Así es. De hecho, es el leopardo que persigue el viento. De repente, todos tomaron una bocanada de aire frío y Lao murmuró, ¿qué clase de persona puede usar el leopardo que persigue el viento como montura? Esto es demasiado lujoso. Una frase parecía expresar los pensamientos de todos. Todos guardaron silencio en ese momento. Pero también tengo la respuesta en mi corazón. Este debe ser un extraño poderoso en el nivel plata, y aún no son los primeros días de la plata. Comparar a las personas entre sí es tan molesto. Cuando ven al leopardo cazatormentas, todos caminan, pero en cuanto a los demás, simplemente tratan al leopardo cazatormentas como a una montura. Por aquí. Y y entró en la barrera e instó a Xasiming leopardo a correr rápidamente. Después de todo, el interior de la barrera es diferente del exterior. Aún debes tener cuidado afuera, pero adentro puedes huir felizmente. Extendió la mano y la puso en el aire. Siente el viento pasando por tus manos. Antes del fin de los tiempos. Había una vez un dicho. Mantenga las manos fuera de la ventanilla mientras conduce. 20 yardas es A, 40 yardas es B y 60 yardas es C. Y el Yunyi también lo sintió un poco en este momento. Ahora la velocidad de Chasing Twin Leopard es de casi 60 yardas. En serio, no me engañes. Es casi como el sentimiento de Zhou En cuanto a los que están más arriba, deberían ser Anbing Sui y Anbing Yu atrás pero Ieyunji ya no aceleró. Después de todo, en comparación con él, un extraño, las dos personas detrás de él simplemente no podían soportar los golpes del Winchas sin leoparda a velocidades extremadamente altas. Al mismo tiempo, en la cabaña de Ieyunji, Zou Weiwei Wei arregló la cabaña cuando la vio. Esta era la primera vez que miraba la puerta. Cuanto más lo miraba, más decepcionada se sentía en sus ojos. Ahora, mirando el sol que está a punto de ponerse, la decepción en sus ojos ha comenzado a convertirse en desesperación. ¿Es ella que fu? En un instante, muchos pensamientos surgieron en su mente. Mientras pensaba frenéticamente, los residentes de los alrededores también regresaron del trabajo uno tras otro. Vieron a Zhou Waiwei esperando ansiosamente en la puerta. También hubo mucha discusión en ese momento. El tío Chen lo miró y frunció el ceño, y el aún no ha regresado. Dejó la barrera por la mañana y ya ha pasado un día. Parece que ha sucedido algo inesperado. Esto puede considerarse como culpa suya. Ni siquiera es un extraño, pero se atreve a salir de la barrera. No es una tontería. Incluso si no mira su propio peso, creo que solo quiere morir. Anoche terminó de comer el pescado y la carne grandes, así que hoy voy a apostar si puedo atrapar algunas bestias extrañas. Un, um, ahora está mejor. Varias mujeres de mediana edad también estaban hablando, como si estuvieran derramando su infelicidad cuando vieron a Ieyunye comiendo carne y pescado grande ayer. Zhou Weiwei escuchó los comentarios de las personas a su lado y los miró con enojo. Quería refutar, pero no sabía cómo decirlo. Solo puedo mirar fijamente. Si las miradas mataran, ella habría matado a estas mujeres chismosas innumerables veces. Próximo momento. A lo lejos se escuchó un grito. Una bestia extraña. Es una bestia extraña. La bestia extraña se acerca. ¿Vienen bestias alienígenas? En un instante, cuando todos escucharon estas palabras, había expresiones de horror en sus rostros. Era como si los recuerdos del fin del mundo hace cinco años surgieran repentinamente y los atacaran. Todos se dirigieron hacia la casa. Las mujeres que estaban charlando hace un momento también se dirigieron hacia sus casas, pero como sus pies estaban débiles, se cayeron y se hicieron pedazos. Pero no podría importarme menos el dolor. Usa tus manos y pies. Se apresuró hacia la casa con una postura extraña. Luego se escondió en el armario y se estremeció. En solo unas pocas respiraciones, toda la calle quedó despejada. Zou Weiwei también cerró la puerta y se escondió en un rincón. Aquí, Iungi regresó y miró esta escena. También se deshizo del Storm Chasing Leopard. Cuando llegó a su cabaña, abrió la puerta y descubrió que estaba cerrada por dentro. Es un tiro directo ahora mismo. Estallido. Las dos hojas de las puertas de repente se hicieron anicos y cayeron dentro. Oh, Zhou Weiwei escuchó el sonido y pensó que una extraña bestia había entrado por la puerta. En ese momento, sacó un cuchillo de cocina y se preparó para pelear. Pero, solo para descubrir que la persona que estaba allí no era una bestia extraña en absoluto, sino Ye Yunyi. En ese momento, había mucha sangre en su cuerpo. Bajo el resplandor del sol, parecía un maldito dios de la guerra. Marido. Cuando Zou Waiwei vio a Ieyunji, inmediatamente se dirigió hacia adelante. Salta a los brazos de Ieyunji. Aquí, cuando los dos están tiernos. El leopardo perseguidor del viento montado por Ieyunji asomó la cabeza. Ah. Bestia alienígena. Cuando Zou Waiwei lo vio, inmediatamente se retiró a los brazos de Ieyunji. Su rostro se puso pálido y obviamente estaba muy asustado. Vete a la mierda. Fuera. Y le dio dos grandes golpes a Chasing Qin Leopard y lo abofeteó. El leopardo que perseguía el viento se levantó y sacudió la cabeza. Todo el leopardo se acurrucó y se tumbó en el suelo. Parecía que me habían hecho mucho daño. No tengas miedo, esta es mi montura. Esta vez gané mucho. Vayamos a las profundidades de la barrera. Y le dio una palmada en la espalda a Zhou y dijo. ¿En serio? Zhou miró a Ieyunji. Luego fue sacado por Ieyunji. Zhou miró hacia afuera. Cuando las bestias vieron salir a Ieyunji, todos bajaron la cabeza con expresiones de sumisión. Entonces, Zhou Weiwei vio a las dos hermanas Ambing Sui y Am bing Yu en la parte trasera del Wing Chasing Leopard. Ambing Sui miró a Zhou Weiwei y rápidamente se bajó del Wing Chasing Leopard. Hermana mayor. Ambing Yu también era normal y llamaba a Zhou Weiwei su hermana. Ah. Zhou Weiwei los miró a los dos y entendió. Después de vivir el apocalipsis durante varios años, ella también lo sabía. El orden de este mundo ha sido remodelado. Además, anoche no pudo soportarlo, y ahora le duele incluso cuando camina. Alguien estaba aquí para compartir la potencia de fuego. En ese momento, una sonrisa apareció en su rostro. Dos hermanas, de ahora en adelante seremos una familia. Uno después del otro. Afuera no se escuchó ningún sonido. La gente de alrededor también salió a mirar. Mira esta escena. Ellos también se sorprendieron. ¿Este? ¿Es una bestia extraña? ¿Y el dominó a todas las bestias extrañas? Las mujeres que habían estado chismorreando antes también miraron esta escena y temblaron. ¿Cuándo se volvió y y tan poderoso? Si supiera lo que acaban de decir, ¿la extraña bestia que había domesticado lo destrozaría? En ese momento, ellos también se escondieron detrás. Ieyunji y miró a todos y tomó directamente a Zou Waiwei y se sentó en el Winchasing Leopard. Vamos a adentrarnos en la barrera ahora y encontrar una casa grande. Y miró a Zou Waiwei y luego a las dos hermanas An Bing Sui y An Bing Yu. Algo grande estaba sucediendo esta noche. ¿Cómo puede ser suficiente esta pequeña habitación? ¿Es posible que esta pequeña cama tenga capacidad para cuatro personas? Capítulo 9 Hermosa ciudad, señor. Ieyunji juntó las piernas y luego llevó a todos afuera. Todos los que estaban cerca escucharon las palabras de Ieyunji. En lo profundo de la barrera. Casa grande. A ah, esto. Por un momento, sus ojos envidiosos casi se pusieron rojos. Volvieron a mirar sus casas. Casi me está volviendo loco. Por un momento, sentimientos de envidia, celos y odio se gestaron locamente en sus corazones. Sin embargo, no hay manera. Por encima del leopardo que persigue tormentas, Zou Wei se sienta en el Chasing Leopard. También parecía nervioso y todo su cuerpo estaba tenso. Después de todo, esta es la primera vez que monta una extraña bestia. Habiendo experimentado antes los primeros días del Apocalipsis, el miedo de toda persona común y corriente a las bestias alienígenas está profundamente arraigado en sus huesos. Al momento siguiente, y también la abrazó por detrás. Deje que su cuerpo se relaje gradualmente. Al poco tiempo, algunas personas llegaron al centro de distribución de productos centrales de cristal en Nebula Barrier. Aquí puedes comerciar con núcleos de cristal. Por supuesto, las personas que vienen también son extraños. En ese momento, Dajinya y su equipo estaban frente a la mesa de operaciones. Al mirar el precio del medicamento, también suspiré. ¿Qué demonios? ¿Por qué es tan caro? Este medicamento en realidad requiere el núcleo de cristal de una bestia de bronce en etapa intermedia. Otras medicinas de bajo nivel también requieren los núcleos de cristal de muchas bestias de bronce en etapa inicial. Apretó los dientes y miró sus heridas. Que te jodan. Puedo soportarlo. Justo cuando estaba maldiciendo en su corazón y preparándose para irse, de repente huelo el olor a sangre, tan fuerte. En ese momento se dio vuelta y miró hacia arriba. Y que estaba cubierta de sangre, entró con tres bellezas. Esto es. Dajin ya miró a Eyunji y lo reconoció al instante. ¿No es este el chico que los rechazó esta mañana y salió solo de la barrera? Por la mañana pensaron que este tipo no podría volver. No lo esperaba. No esperaba que este niño regresara y no parecía estar herido en absoluto. Junto a Dajin ya, alguien del mismo equipo que él también reconoció a Eyunji y dijo lentamente. Pensando en las grandes pérdidas que había sufrido, Dajin ya resopló. Me temo que este tipo tiene suerte. Maldita sea, es muy peligroso fuera de la barrera. Todos fallamos, pero este tipo regresó sano y salvo. Está bien, solo espera. No se puede saber con esta cosa. Puede escapar del primer grado de la escuela secundaria, pero no puede escapar del decimoquinto grado. Tan pronto como apareció Ieyunji, muchas personas a su alrededor huyeron. Después de todo, Ie Yunji estaba casi cubierto de sangre y el aura sangrienta en su cuerpo era realmente demasiado fuerte. Sin embargo, Zhou Aiwei estaba sosteniendo su mano. Detrás de ellos, las dos hermanas An Bing Sui y An Bing las seguían de cerca. Ven a la mesa de operaciones. Un hombre al frente vio a Ie Yunji y dijo con una sonrisa, Joven, ¿qué quieres comprar? Dadme una casa grande dentro de la barrera. Debería ser más grande, más tranquila y con un buen ambiente. Ie Junji expresó directamente su solicitud. Pero tan pronto como dijo esto, el hombre miró a Ieyunjin, miró la ropa de lino tosco ligeramente rasgada en su cuerpo y le recordó amablemente, Joven, la casa que quieres no es barata. Muchas personas cercanas también escucharon lo que dijo Ieyunjin. Todos lo están mirando. Si decimos que las casas antes del Apocalipsis son caras, las casas después del Apocalipsis serán incluso más caras que las de antes del Apocalipsis. Cada centímetro de tierra es realmente valioso. Justo cuando negaron con la cabeza, sintieron que Ie Jung era un paleto que llegó a la ciudad y no conocía la profundidad. ¡Guau! ¡Wow! Sonó el sonido de los núcleos de cristal cayendo. Todos miraron. Por un momento, sus ojos se abrieron y no podía creer lo que veía. Gran diente de oro. Punto Gente Cercana. Punto Comerciantes dos, puntos, Punto Hierba de niebla. ¿Qué es esto? ¿Son estos los núcleos cristalinos del periodo del bronce tardío? Entonces él. El... ¿Qué nivel es? Ah. Todos quedaron entumecidos en un instante. Dajin ya miró a Ieyunji: ¿Es este tipo un extraterrestre de nivel plateado? Hay gente poderosa en la barrera de la nebulosa. Luego, pensó en cómo pensaba que Ieyunji era un extraño del bronce temprano esa mañana y lo reclutó. Y lo que acabo de decir. Pensando en esto, Dajin ya movió las comisuras de su boca y rápidamente se escondió detrás de él. El comerciante también cambió su expresión, y su rostro, que había estado relativamente frío hace un momento, de repente se llenó de sonrisas. Señor, tenemos la casa que desea. Lo llevaré allí en un momento. Espéreme, le traeré la información y las llaves. Luego, salió apresuradamente, sacó algunas tazas y las colocó frente a Ieyunye y las otras tres chicas. Este es nuestro buen té. Ustedes pueden beberlo mientras espero un momento. El comerciante habló y luego sirvió té para Ieyunye. Luego lo derramó sobre las tres chicas, una tras otra. Ustedes tres, señoras, por favor inténtenlo también. Dama, al escuchar esta palabra, las tres chicas se sonrojaron. Rápidamente tomó la taza de té frente a él y sorbió un poco, ocultando su vergüenza. Al ver el cambio en la actitud del hombre, Yiyunji suspiró con emoción. Es realmente un hombre rico, pero es difícil para un hombre sin dinero. Mientras esperan. No muy lejos, se escuchó un ruido. El ruido se hizo más fuerte. Todos hablaban de eso. Señor de la ciudad. El señor de la ciudad está aquí. Ella ha estado viniendo aquí últimamente. Sí, parece que estoy buscando un medicamento para el calor sexual. Escuché que el precio es muy alto. Parece que ayer hubo una recompensa por el núcleo de una bestia plateada en etapa inicial. Olvídalo, esta recompensa no tiene nada que ver conmigo. Será mejor que mire al señor de la ciudad para entretenerme. Por favor, baja la voz, no te atrevas a decirlo tan alto y descaradamente, ¿vas a morir? Las voces llegaron una tras otra. Estas palabras también llegaron a los oídos de Ye Yun y sus tres esposas. Se dieron la vuelta. No me digas, Ieyunji ha estado en la barrera de la nebulosa durante cinco años, pero nunca conoció al señor de la ciudad. Al escuchar lo que acaba de decir la persona a mi lado, parece que el señor de la ciudad es una mujer y es bastante hermosa. Tenía que echarle un vistazo a esto. Al poco tiempo, la multitud se dispersa. Varias figuras salieron lentamente. Aparece una niña. Solo una mirada hizo que los ojos de Ieyunji se iluminaran. Tan joven y hermosa, la niña tiene ojos brillantes y buena vista, y sus labios son como melocotones y ciruelas. Su cabello es tan largo como una cascada y le llega hasta la cintura. Músculo de hielo y hueso de jade. Además un vestido blanco. Le da a la gente la sensación de que solo se los puede ver desde la distancia, pero no se puede jugar con ellos. Parecía tener un aura a su alrededor, y tan pronto como apareció, reprimió a todos a su alrededor. Incluso aquellos extraños que acaban de decir que deberían cuidar bien sus ojos bajaron la cabeza en ese momento, sin atreverse a mirarla. Solo. Esta aura no tuvo ningún efecto en Ie En ese momento, él estaba mirando felizmente. También es una comparación en este momento. Aunque esta chica no es demasiado agitada, está bien proporcionada y tiene una belleza natural. Nada mal. Pareció notar la mirada intrusiva de Ie Yunyi. Bai Zixi también lo siguió y miró. Capítulo 10 tomando dos concubinas más. Miró a Ie con una mirada fría en sus ojos. Al momento siguiente, vio la ropa en el cuerpo de Ye Yunye y los núcleos de cristal de varias bestias de bronce en etapa tardía colocados frente a ella. Este es un gran contraste. ¿Es este un extraño de nivel plata? Bai Zixi miró el rostro desconocido de Ye Yunye. Probablemente conocía a todos los extraños de la clase plateada en la barrera. ¿Por qué no has visto este número? Luego, miró a las tres chicas al lado de Ye Yunye. Ahora entiendo la relación entre las cuatro personas. Aunque el orden del fin del mundo se remodela. Pero después de todo, ella era una niña. Ante tal escena, miró a Yeyunye y resopló suavemente. En este fin del mundo, si no trabajas duro para mejorar tu fuerza, te entregarás al amor. Pero esta fue la elección de otra persona y ella era demasiado vaga para preocuparse. En ese momento, se dirigió hacia el mostrador. ¿Cómo te va? ¿Hay alguien aquí para recoger mi recompensa ayer? Preguntó fixi con esperanza en sus ojos. Sin embargo, el comerciante en el mostrador también negó con la cabeza. Señor de la ciudad, nadie ha traído una nueva medicina para el calor sexual todavía. Esto depende de la suerte. Dímelo tan pronto como tengas noticias. Bai escuchó esto, con decepción y ansiedad en su rostro. Luego se dio la vuelta y se fue. Tampoco te detengas. Tan pronto como se fue, toda la escena se sintió menos opresiva. Entró una brisa. Mucho más cómodo. Todos respiraron unas cuantas veces. Uf. Esta aura es realmente demasiado fuerte. El señor de la ciudad es el señor de la ciudad. Los hombres fuertes de la última etapa de Plata realmente no son una broma. Sí, el señor de la ciudad me estaba mirando hace un momento. Sentí pelos en la espalda y casi me quedé paralizado. ¿Quién no lo es? Las voces llegaron una tras otra, y Eyunji también escuchó. Etapa de Plata tardía. Actualmente se encuentra en la última etapa de Plata, pero con las habilidades de caza de nivel Dios, será una victoria completa contra alguien del mismo nivel. Sin embargo, en este mundo apocalíptico, todavía necesitamos mejorar rápidamente nuestra fuerza. En ese momento, miró a las dos hermanas An Bing y An Bing Yu. No sé qué tipo de sorpresa me pueden traer. Señor, vámonos. Después de un rato, el comerciante se acercó rápidamente y ya estaba listo. Y y otros también se pusieron de pie, vamos. Después de salir, el comerciante trajo algunas de las primeras bestias de bronce. ¿Cuántos de ustedes están sentados aquí? El comerciante invitó a varias personas a acercarse. Sin embargo, Yunye negó con la cabeza. Haz sonar un fuerte silbigo a lo lejos. Después de un tiempo, varios leopardos que perseguían el viento y extrañas bestias corrieron hacia este lado. Comerciante. ¿Punto hierba de niebla? ¿Esto es... tormenta persiguiendo a un leopardo? ¿Puede existir tal montura? Ieyunyi condujo a todos a la montaña, y el comerciante también se subió a la extraña bestia. Entonces ve hacia la distancia. Ya casi llegamos, está justo delante. El comerciante señaló una vida en la distancia y se la presentó a Ieyunyi. Y Ejunji miró la villa y asintió. Desde la distancia, parece que ocupa un área grande. Además, no hay muchos edificios alrededor. Esta densidad de construcción es muy rara entre las barreras. Llegando a la villa, Zhou Weiwei miró la villa frente a ella y abrió un poco la boca. Comparada con la casa en la que vivía antes, esta villa era simplemente un paraíso. Amplio jardín. Las puertas y vallas son hermosas. Muestra lujo. En el jardín. También hay muchas plantas de flores que exudan fragancia floral en este momento. Pasó una ráfaga de viento y las flores y plantas temblaron, como una niña tímida temblando suavemente. Entra en la villa. Las alfombras del interior son suaves y las instalaciones completas. Señor, aquí se han introducido aguas termales subterráneas. Antes del fin del mundo, esta villa era la residencia de un hombre rico. Tiene todas las instalaciones. También se puede ver la decoración y el ambiente. Y las camas y los colchones de esta villa están hechos a medida. Hablando de esto, el hombre también miró a Zhou Waiwe y a las tres personas a su lado. Está bien, eso es todo. Bueno. El comerciante no esperaba que la transacción se completara tan rápido. También había emoción en su rostro en ese momento. Después de cobrar el dinero. Señor, si tiene alguna pregunta, puede ir al centro comercial a buscarme para resolverla. No lo molestaré por ahora. Entonces el hombre se fue. Después de salir. Y el los miró. Ustedes vayan a darse una lucha primero. Bien. Zhou Aiwei también se conmovió cuando escuchó que las aguas termales estaban entrando a la casa hace un momento. Esto es tan divertido. Estoy ansioso por probarlo ahora. Ahora que Ye Yun había hablado, naturalmente no podía esperar. En ese momento, miró a las dos hermanas An Bingxue y An Bingyu junto a ella y tiró de ellas. Primero nos tuchemos. Bueno. También habían pasado por muchos cambios y sus cuerpos estaban sucios y querían limpiarlos rápidamente. En ese momento se dirigían hacia el baño. Ye Yunyi se dio la vuelta aquí. Fui al otro baño y me di una ducha para limpiar todas las manchas de sangre. Luego, el leopardo que perseguía el viento y otras bestias extrañas fueron atados en el patio. Entró al jardín y miró las flores en el jardín. Incluso hay tulipanes. Se inclinó y lo oyó. Huele también. Este es el tiempo. Dentro de la villa. Las tres chicas salieron de la ducha. Envuelto en una toalla de baño. Un par de piernas delgadas quedan expuestas. En este momento, están erguidos y elegantes. Es como si un hibisco surgiera del agua clara. Todavía había algunas gotas de agua en su largo cabello, allí parada. Dios siente lástima por ti. Ieyunji miró. Me temo que este tulipán no huele a toalla de baño. Entonces Ieyunji dio unos pasos y entró en la villa. Da la casualidad de que no hay muchos edificios alrededor de esta villa. Parece que esta vez no puedo apreciar la suavidad de la gran cama y el colchón de la villa. Solo en el salón. Capítulo 11 Una recompensa tan increíble. Al mismo tiempo. Vicepsi también regresó a su habitación después de que ella regrese, también entró en la habitación vi a una niña de unos 10 años acostada en la cama. en ese momento estaba envuelta en una colcha y temblando. incluso cuando hacía tanto calor, parecía recién salir del sótano de hielo. bai la miró con angustia en su rostro. la niña pareció sentir la llegada de bai "abre tus ojos, hermana." la chica llamó suavemente. bai cambió repentinamente su rostro. En unos pocos pasos rápidos, se acercó directamente a la niña, la levantó suavemente y rápidamente le llevó un vaso de agua caliente para beber. "¿Cómo te sientes?", preguntó y en voz baja, completamente diferente de su apariencia fría y helada afuera en este momento. Si esas personas en el piso de operaciones acaban de ver a y en este momento, se me debe haber caído la mandíbula. La niña bebió el agua y suspiró suavemente. "Hermana, ¿voy a ir a buscar a mis padres pronto? Hace mucho frío." Una frase hizo que el corazón de Baifixi casi se rompiera. La niña era su hermana antes de que llegara el apocalipsis. Mamá y papá fueron despedazados por extrañas bestias. Mi hermana incluso fue mordida por una serpiente fría mutada. Atrapado por veneno frío. Durante tantos años, ha dependido de medicamentos para calentar el sexo para mantener la vida de su hermana. Pero ahora, cada vez es más difícil encontrar medicamentos. Además, el veneno del resfriado de mi hermana está empeorando. Definitivamente este no es el camino a seguir. Solo puede ofrecer una gran recompensa para ver si alguien puede adquirir un nuevo medicamento para calentar el sexo o proporcionar alguna pista. No. Bai Zixi abrazó a la niña y luego le dio unas suaves palmaditas en la espalda, no. Murmuró la última frase, sin saber si decírselo a la chica o a ella misma. Aquí, en la nueva vida de Ye Yunyi. Unas pocas horas después. Ye Yunyi salió del dormitorio de muy buen humor. Al momento siguiente, dos cortinas de luz aparecieron frente a él. Felicitaciones al anfitrión por casarse exitosamente con una esposa. Gana la energía de hyu ¿La energía de hyu ¿Qué es esto? Hyunetel Energy le permite al anfitrión tener el poder de los nueve Países Bajos, explotando un poder que supera con creces su clase en un corto periodo de tiempo. Y no habrá efectos secundarios. El anfitrión actual ha comenzado la primera etapa de Ninmenetel Energy, y la duración y el aumento son limitados. Con la mejora de la fase de apertura, la duración y el aumento aumentarán. Cuando apareció la cortina de luz, también le permitió a Ie conocer el poder de Hyu que ¡Qué bueno! Al momento siguiente, apareció otra cortina de luz. Felicitaciones al anfitrión por casarse exitosamente con una esposa. Actualización toma Auk. Ie Junji sacó su hacha de batalla. Al mirar el hacha de batalla en este momento, su forma cambió y se volvió más poderosa. Además del aire frío original, se agregaron líneas de sangre a la hoja del hacha. Es como arterias y vasos sanguíneos ocupando la hoja del hacha. Parece más frío y severo, coqueto. Ieyunji llegó al patio. Mira la luna de sangre en el cielo. Entonces el cuerpo de una poderosa hormiga King Kong fue sacado del espacio del sistema. Auge. Se escuchó un sonido sordo, como el de un martinete clavando pilotes. Ieyunji golpeó el hacha. Uh. En un instante, el hacha atravesó la cabeza en forma de lingote de acero de la poderosa hormiga Bajra. Clavado al suelo. Esa sensación. Es tan suave como cortar tofu con un cuchillo. Junto a ellos, el leopardo persiguiendo el viento y otras bestias extrañas también vieron esta escena. Todo el cuerpo tembló en ese momento. Un par de ojos empezaron a temblar. Para ellos, esto era como una historia de fantasmas. Las poderosas hormigas King Kong en la etapa plata inicial son como el tofu. ¿Qué hay de ellos? Por el momento, miraron a y con miedo en sus ojos. Si los pruebas, y mucho menos tu cabeza, el núcleo de cristal se cortará directamente en pedazos. Ahora, sus cabezas están aún más agachadas. Por aquí. Ieyunji miró el hacha de batalla evolucionada, ¿qué tipo? Si tuviera un arma tan afilada cuando luchó contra la poderosa King Konant, ¿todavía necesitaría todo el arduo trabajo de luchar? Pero está bastante bien ahora. Ieyunji pensó y primero recuperó la cabeza dividida de la poderosa hormiga Bajra. Luego abrió el panel. Nombre: Ieyunji altura: 185 centímetros nivel. Etapa de plata tardía: habilidades: absorción rápida, habilidades de caza a nivel de Dios, primera etapa de en Ether Power, arma. Toma un nivel 1 luego, y el simplemente tarareó una melodía y nos molestó en comer. Vuelve directamente a la cama grande. La noche todavía es larga. Aún necesitamos la segunda mitad. Tiene que quedarse despierto hasta tarde y trabajar duro. Después de todo, conseguir una esposa no es mi intención, pero espero que la raza humana prospere. Todo por la herencia de la raza humana. El día siguiente. Y se puso de pie. Mirando el sol afuera. Al momento siguiente, una pantalla de luz apareció frente a él. Felicitaciones a la esposa anfitriona por su exitoso embarazo. Obtén recompensas de habilidades corporales a nivel de Dios. Habilidades corporales al nivel de Dios. Y el Yunji también recordó la energía Hyujo de antes. Antes solo tenía habilidades y fuerza. Se puede decir que es solo un tanque. Pero ahora, con habilidades corporales a nivel de Dios. Entonces esta vez necesita fuerza, velocidad y habilidades. Por un momento, pensó en ver ayer al señor de la ciudad Baitixi. Si esto es realmente cierto. Debería poder matar instantáneamente. Entonces, se le considera ahora la persona más fuerte en Nebula Barrier. Pensando en ello de esta manera, también sintió que el poder crecía lentamente en su cuerpo. Este sistema es realmente asombroso. De ahora en adelante tendrá más hijos y más bendiciones. ¿Por qué no puede despegar desde el mismo lugar? Miró su atributo cortina de luz. Nombre: Ieyunyu, altura: 185 centímetros, nivel. Etapa de plata tardía habilidades. Absorción rápida, habilidades de caza a nivel de dios, primera etapa de Hyujo Ki, habilidades de movimiento a nivel de Dios. Arma. Toma un nivel 1. Mientras pensaba en ello, volvió a aparecer una pantalla de luz. Felicitaciones a la esposa anfitriona por su exitoso embarazo. Consigue la bestia de nivel Dios, el Sirius devorador de Lunas. ¿Este? Tan genial. Sirius devorador de lunas. Solo el nombre es bastante dominante, ¿no? ¿Quieres emitirlo? Emitido. Al momento siguiente, la cortina de luz brilló. Una sombra negra apareció frente a Ieyunji. Ieyunji miró hacia adelante, sus ojos también conmocionados. No podía creer lo que vi. Este. Lo que estaba frente a Ieyunji era una extraña bestia frente a un cachorrito. Esa apariencia oscura y sonido lechoso sorprendieron a Ieyunji. ¿Qué demonios? Sirius devorador de lunas. ¿Eres digno de tu nombre? Se arrodilló, cogió al perro por el pescuezo y lo levantó. Ay, ay. Los sonidos salieron uno tras otro. Y el Yunji estaba indefenso y lo dejó primero. Luego, miró al leopardo que perseguía el viento junto a él, se lamió la lengua y se dirigió en esa dirección. Persiguiendo al leopardo del viento, y otros comenzaron a retirarse cuando vieron al Sirius devorador de luna. Como si estuviera muerto de miedo. Próximo momento. El perrito negro enseñó los dientes y se dirigió hacia el leopardo que persigue el viento. Capítulo 12 se acerca la marea de las bestias. Rugido. En un instante, todas las extrañas bestias, incluido el Winchasing Leopard, estallaron con sonidos desesperados. Solo. Próximo momento. Y el agarró sin piedad a Sirius Devorador de Luna por la nuca. Luchó, como si acusara a alguien de sujetarme la garganta. Y el también vio lo asustados que estaban los leopardos que perseguían el viento. Parece que aunque esta cosita está relativamente débil ahora, la presión en la sangre todavía es suficiente. Está bien, está bien, no les hagas daño, los guardaré para el transporte. Y acarició al perro y luego sacó el cuerpo de una poderosa hormiga King Kong del espacio, cómelo. Puso al perro frente a la poderosa hormiga King Kong, y de hecho la mordió y comenzó a comérsela. La forma en que come es como una tormenta. En poco tiempo, se comió una poderosa hormiga King Kong. Y Punto Levantó al perro. Este tipo en realidad se comió animales docenas de veces su tamaño. Sin embargo, mi estómago todavía está plano. ¿Qué diablos, comer gratis? Sin embargo, Ieyunji descubrió que este tipo parecía haber crecido un poco más. Solo un poco. Monstruo. Ieyunji no pudo evitar quejarse. Luego también sacó todos los cadáveres de las bestias alienígenas en el espacio del sistema. Dásel o al perro. Haga clic, haga clic, haga clic, el sonido siguió llegando. Ieyunji lo ignoró y entró a la casa a preparar el desayuno. La comida estará lista pronto. Hierba de niebla. Comerlos todos. ¿De verdad te los comiste todos? Aquí el perro también cayó al suelo a cuatro patas. Mi barriga es redonda como un globo. El cuerpo también es mucho más grande. Esta es una recompensa a nivel de Dios, no te detengas. Y el se acercó a mirarlo en tres pasos y dos pasos a la vez. Después de mirar por un rato, el yi se dio cuenta de que este tipo se había quedado dormido. También ronca un poco. Me siento impotente ahora. Luego se dirigió hacia la villa. Justo a tiempo. Me encontré con Zhou Wai Wei Wei, An Bing y An Bing Yu bajando las escaleras. Sin embargo, los tres bajaron las escaleras con apoyo. Todos ellos tenían expresiones de dolor en sus rostros. Miraron la expresión de Ieyunji mientras él los miraba e inmediatamente hicieron un puchero. Miré fijamente a Ieyunji. Todo es culpa suya. Sigo viendo el programa allí. Gracias por tu duro trabajo. ¿Y si esto sucediera todas las noches? Entonces todavía estás vivo. En ese momento, estaban pensando, de lo contrario, dejar que sus maridos se casaran más. Con unas cuantas hermanas más, podrán conservar mejor su energía. No hay necesidad de trabajar tan duro. Comparte la potencia de fuego. Ven y come. Y el saludó a varias personas para que vinieran a comer. Mientras comía, Sirius devorador de luna, también se despertó y entró directamente. Sí. Perrito negro. Zou Weiwei miró al perrito negro que entraba corriendo. Después del apocalipsis, esas extrañas bestias eran extremadamente poderosas y crueles. Hacía mucho tiempo que no veía a un pequeño tan lindo. Las dos hermanas Ambing Sui y Ambing Yu miraron al perrito negro con interés. También lo sacó para comer y lo preparó para alimentarlo. Pero Sirius Devorador de Luna lo miró y ni siquiera respondió. No tienen ningún interés en la comida que alimentan. Ambing Yu. Punto, miró a Ye Yunji, esposo, ¿cómo se llama este perrito negro? ¿De dónde viene? Esta pregunta en realidad hizo que Ye Yunji pensara por un momento. Aún no tengo un nombre, así que de ahora en adelante llamaré a esta perra Xiaobei. De todos modos, parece más oscuro. Pequeña Izzy? Extraño. Sin embargo, los tres no refutaron. Después de comer, comencé a acariciar al perro. Debo decir que este pequeño negro es realmente amado por las tres bellezas. Dentro de la villa, el tiempo es tranquilo. Las tres chicas sintieron que estaban de regreso antes del fin del mundo. Al mismo tiempo, fuera de la barrera, el equipo alienígena ha comenzado a reunirse. Hoy es otro día para salir a cazar bestias exóticas. Sin embargo, además de cazar bestias extrañas, hoy hay otras tareas. ¿Lo sabías? El señor de la ciudad ha aumentado la recompensa hoy, ofreciendo 5 núcleos de cristal de bestia alienígena plateados en etapa inicial a cambio de una medicina para el calor sexual. O una pista sobre la medicina. Dios mío, es tan feroz. Parece que no hay noticias sobre medicina en los últimos días, así que estoy preocupado. 5 núcleos de cristal de plata en etapa inicial. TSK, TSK, parece que la dirección de las tareas de todos va a cambiar hoy. Ven. Debemos encontrar hoy la medicina para el calor sexual. Vamos. Las voces salieron una tras otra. Todos los extraños estaban extremadamente emocionados. Parece que tienes una enorme riqueza justo frente a ti. Pero, justo cuando están emocionados, lejos. Varias figuras regresaron rápidamente. Todos los extraños estaban pálidos y jadeantes. Entre ellos, hay incluso extraños de la etapa plata inicial. Todos los que estaban a punto de partir también quedaron confundidos cuando los vieron así. ¿Qué quiere decir esto? ¿No acaban de salir hace un momento? ¿Por qué has vuelto tan pronto? ¿Qué ocurre? ¿Por qué volviste justo después de irte? ¿Qué pasa? ¿Por qué corres así? Las voces salieron una tras otra. Los otros alienígenas miraron ansiosamente a estas personas, esperando sus respuestas. Baijin Jiren los miró, ¿eh? Marea de bestias. ¿Marea bestia? Una frase hizo que todos abrieran los ojos y no podían creer lo que escucharon. No puedes decir tonterías sobre esto. Marea bestia. Pero cientos de extrañas bestias pululaban como una marea marina. Ataca la barrera. En este momento, los alienígenas dentro de la barrera deben levantarse y resistir. Resiste hasta la muerte. Si no, había un precedente de que tales barreras aparecieran antes. Los alienígenas dentro de la barrera no resistieron, y las bestias alienígenas detrás de ellos se precipitaron hacia la barrera y comenzaron a matar. Todos los supervivientes fueron aniquilados. La barrera fue aniquilada. Al mismo tiempo, cuando se vuelca el nido, no queda nuevos. Esos alienígenas perdieron sus barreras y no tenían lugar para descansar y recuperarse. Solo puede vagar por la jungla y al final será destrozado por extrañas bestias. Pensando en esto, todos los extraños palidecieron. Estaban a punto de hacer un movimiento. Por encima de la barrera. El centinela de la guardia de la ciudad miró a lo lejos. Mira a la distancia más lejana. La jungla allí es como olas de trigo arrastradas por el viento. Desde una distancia muy lejana, corría hacia este lado. Esto es. Marea bestia. Un momento. El centinela está tocando el tambor de guerra en la barrera. Bum, bum, bum. El tambor de guerra está hecho de pieles especiales de animales exóticos. Cuando se golpea, el sonido se puede escuchar a lo lejos. Las ondas sonoras se balancearon hacia toda la barrera. Sonó el sonido de los tambores de guerra y todos los supervivientes levantaron la cabeza y miraron con el rostro lleno de dudas. No saben muy bien qué representa el sonido de los tambores de guerra. Pero cuando el sonido del tambor llegó a los oídos de los extraños en la barrera, fue como un trueno en un día soleado. Incluso Baifixi se puso de pie en un instante. Salió a toda prisa. Mira al teniente que viene. Esta voz viene de la puerta sur de la barrera. Llevaré a la gente allí ahora. Ve y reúne a otros extraños. Si alguien no obedece, mátalo. Una salida con la palabra matar está llena de una frialdad infinita. Después, Baizixi llevó a la gente a saquear hacia la puerta sur de la barrera. Capítulo 13: Peleas Locas. Al poco tiempo, Baizixi llevó a la gente a la muralla de la puerta sur de la ciudad y tuvo una vista panorámica del paisaje en la distancia. En ese momento, la ola estaba a menos de 5 kilómetros de la barrera. Es inminente. Los extranjeros en el período bronce medio y por debajo están en la barrera. Controla la ballesta pesada. Los que están en la última etapa de bronce se reúnen frente a la barrera, al final del equipo, y golpean los últimos. Por encima del nivel plateado, ven al frente conmigo. Bai Zipsi lo arregló. Luego condujo a los extraños hacia abajo y formó una formación de batalla fuera de la barrera. Dentro de la barrera, también salen extraños. Únete al equipo. Por encima de la barrera, se desenvaina la ballesta pesada y los alienígenas en la etapa inicial y media de bronce están esperando. En ese momento, el rostro de todos era solemne e imparable. Esta es una gran marea de bestias. Es hora de que luchen hasta la muerte. De lo contrario, la barrera será aniquilada. Ninguno de ellos puede escapar. Auge. 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 A medida que se acerca la marea de las bestias, la tierra comienza a temblar. Rugido. Ay. Con un rugido violento. Se acerca la marea de las bestias. Las extrañas bestias salieron rugiendo de la jungla una por una. Uh. Bajo. Por encima de la barrera. La ballesta gigante explota. Enormes flechas tan gruesas como brazos salieron disparadas del aire. Dirígete hacia la extraña bestia de abajo. Maricón. El sonido penetró en carne y hueso. Un momento. Hay muchas bestias de bajo nivel cayendo al suelo. Aunque estaba muerto, todavía avanzaba bajo la inercia. En cuanto a las bestias alienígenas de alto nivel, pueden tener flechas colgando. O simplemente rebota la flecha. Aún no bajamos el ritmo. Dirigiéndose hacia la barrera. Matar. Una frase salió de la boca de Baifixi. Esta mujer era originalmente débil, pero las palabras que pronunció en ese momento fueron extremadamente poderosas. Al momento siguiente, ella salió sosteniendo una espada pulida con las afiladas garras de las bestias plateadas de última etapa. Una espada atravesó el cuello de uno de los primeros búfalos con armadura plateada. Cuando lo saques, las flechas de sangre se disparan. Baizixi mató a la bestia alienígena con una espada y luego avanzó nuevamente. Los extraños detrás también siguieron a Baizixi y se agolparon. La lucha más primitiva comenzó con bestias alienígenas. ¡Bum! 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 Varios búfalos blindados también se acercaban locamente hacia la barrera. Los cascos del ganado pisaron el suelo, haciendo un rugido como un trueno. ¡Auge! Un sonido ahogado. Los cuernos golpearon la pared directamente. En un instante, la barrera se hundió en un pozo. ¡Bestia! El extraño en la etapa inicial de Beijing lo vio y vino con un martillo. Con un martillo, golpeó al búfalo blindado directamente en la espalda. El búfalo acorazado sintió dolor y giró la cabeza. El extraño no tomó ninguna precaución y quedó derribado. Caer al suelo. Próximo momento. Acabo de ver una enorme pezuña de vaca caer desde atrás. Estallido. La cabeza del extraño era como una sandía pisada. Salpicaduras rojas y blancas. Cuando otras personas vieron esta escena, sus ojos estaban inyectados en sangre y se pusieron rojos. Vete a la mierda. Muere. Matar. Se acercaron varios extraños plateados apuñala con la espada. El búfalo acorazado parecía como si hubiera sido objeto de burlas por un matador, con espadas afiladas insertadas por todo su cuerpo. Cuando se desenvainó la espada afilada, flechas de sangre volaron volando. Poco a poco, ya fueran bestias alienígenas o extraterrestres, a todos se les enrojecieron los ojos. Al mismo tiempo. En la vida de Ieyunji. Ieyunji también escuchó el sonido del tambor hace un momento, con confusión en su rostro. ¿Qué significa esto? Él no lo sabe muy bien. Zhou Weiwei estaba aún más confundido. ¿Por qué se escuchó de repente el sonido de los tambores? Sonaba como si viniera desde la distancia. Cuando ella tenía dudas. Junto a ellos, Bing Sui y Bing Yu también escucharon el tamborileo que acababa de detenerse. Aturdido en el lugar. Esto. Esta es una advertencia de la marea de las bestias que se acerca. Nebula Barriera ha sido atacada por la marea de las bestias. Dijo Ambing Sue, tratando de recordar la historia que su padre les contó antes, si la marea de bestias alienígenas atraviesa la barrera. Dentro de esa barrera, se convertirá en un purgatorio en la tierra. No importa si eres un sobreviviente o un extraño, no puedes escapar. Todos deben morir. Marea bestia. Y el escuchó y miró a Ambing Sue, ¿estás seguro? Ambing Sue asintió. Y el salió directamente, agarró un leopardo que perseguía el viento y se sentó sobre él directamente. Quédate en casa y espera a que regrese. Después de rugir, y tiró de las riendas y se dirigió directamente a la distancia. Al mismo tiempo. Aquí, el general adjunto también se prepara para llevar a los extraños convocados más tarde a la puerta sur en busca de refuerzos. Pero al momento siguiente. Un sonido de tambor vino desde la puerta norte. Por un momento, el diputado general también quedó atónito. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Este. También habrá una marea de bestias llegando a la puerta norte. Su cuero cabelludo de repente se entumeció y los pelos de su cuerpo se erizaron. Ataque norte-sur. Además, la fuerza principal está ahora en la puerta sur. Ella solo puede llevar a la gente a la puerta norte. Si la marea de bestias en Beimen es realmente grande, me temo que todos tendrán que responder por ello. Pero ya no puedo controlar tanto. Vamos, tú y yo vamos a la puerta norte. El diputado general dio la orden y condujo a todos hacia la puerta norte. Al poco tiempo. Y el Yunyi también escuchó el sonido del tambor en la puerta norte. Si lo que dijo Ambing Sue es cierto. Así que ahora estamos bajo ataque del norte y del sur. Pensó por un momento, luego directamente levantó las riendas del leopardo que persigue el viento debajo de su entrepierna y lo condujo hacia la puerta norte. Puerta norte. El general adjunto se paró en la barrera y miró la marea de bestias que se acercaba, con una expresión solemne en su rostro. Miles de extrañas bestias. Demasiados. Sin embargo, ahora no hay otra manera. No tengo más remedio que hacer de tripas corazón. Abre la puerta. Mata. El diputado general ordenó a alguien que abriera la puerta y luego salió corriendo resueltamente con un látigo en la mano. Los otros extraños apretaron los dientes mientras miraban. Vete a la muerte. Así que lo que... Al poco tiempo. Los dos bandos están en guerra. Cada alienígena está asediado por varias bestias alienígenas. Esta es solo la vanguardia de la marea de las bestias. Si otros vienen después, la presión sobre ellos será aún mayor. El rostro del diputado general estaba ansioso. Pero también sabe que su tarea ahora es retrasar. Se necesita un segundo para retrasarse. Arrastra al señor de la ciudad para calmar la marea de bestias en la puerta sur y guía a los demás para que vengan. Ella estaba pensando. Cici. Se escuchó un sonido de fricción de acero y una poderosa hormiga King Kong se acercó al general adjunto. Un par de grandes mandíbulas se levantaron y la mordieron. Lo esquivó, sacó el látigo que tenía en la mano y lo azotó hacia la cara de la poderosa hormiga bajra. Timbre. El sonido nítido era como si lo bombearan sobre un lingote de acero. El ataque del general adjunto falló e intentó retirar el látigo, pero descubrió que estaba sujeto por un par de mandíbulas gigantes de la poderosa hormiga King Kong. Estaba atónita. Rugido. Al lado de... La bestia de nivel medio plata, el perro del viento negro, llega muy rápido. Después de saltar, abrió la bota ensangrentada y se dirigió hacia la puerta del general adjunto. Ups. Un momento. El miedo a la muerte envolvió al general adjunto. No hay forma de evitarlo, no hay forma de escapar. Finalizado, sus ojos se abrieron mientras miraba la boca grande con cuatro hileras de dientes dentados. Próximo momento. Llamar. Llegó un viento violento y rompiente. Entonces. Una sombra negra cayó del cielo. El hacha de batalla en su mano de repente cayó. Maricón. Hacer clic. Sonó el sonido de carne y sangre rompiéndose. Bajo la mirada horrorizada del teniente. La cabeza del perro del viento negro fue partida por la mitad por un hacha de batalla. La superficie de corte suave es como el mármol. Es ese núcleo de cristal blanco plateado. También fue cortado en pedazos con un hacha. Capítulo 14 Miles de núcleos de cristal. Por un momento, el diputado general sintió como si el tiempo se hubiera congelado. El mundo entero está en silencio. ¿Este? ¿Cuál es el poder? ¿Cómo va esto? Con una mirada repentina, miró a la persona que estaba frente a ella. De repente los ojos se abrieron como platos. ¿Esto es? ¿Esta persona? ¿No es este el que ayer trajo a tres mujeres al centro comercial? no es uno de los primeros jugadores plata, sino uno más fuerte. Mientras esta información pasaba locamente por su mente, Ieyunji ya sostiene un hacha gigante y avanza. Maricón. Maricón. Hubo sonidos de carne y sangre rotas, y avanzó para matar. Movimiento corporal al nivel de dios. Cada paso se da a la perfección. Entonces, el cuerpo se movió y la energía de Hiu-Jou salió de repente. Mientras blandía el hacha gigante en su mano, cabezas de bestias alienígenas volaron hacia el cielo una tras otra. Un tiempo corto. El lugar frente a Ie ha sido despejado. Otras bestias extrañas también se sintieron atraídas por esta aura sangrienta extremadamente fuerte. Miraron a Ie con los ojos rojos. En ese momento, parecían atraídos por la atracción más primitiva del cuerpo. Mira a Ie Entonces corrió hacia él. Auge. Ie Junji plantó los pies en el suelo. El suelo en el que se encontraba estaba agrietado. En un instante, la energía de Hyuyo alcanzó su punto máximo. Todo su cuerpo parecía transformarse en un dragón cornudo. Aparecieron un par de brazos. La ropa originalmente holgada también se estiró y el sonido de tiras de tela rasgándose siguió llegando. Ir. Y el Jungie rodeó el hacha de batalla en su mano y luego la giró hacia adelante. Plata última etapa. Junto con la energía de Hyu. -you. El hacha gigante parece una bala de cañón. Dirígete hacia la bestia gigante que tienes delante. La luz fría con vetas de sangre se reflejó inmediatamente en los ojos de la bestia que cargaba. Uh. Maricón. El hacha gigante circula en el aire, como una rueda de luz recolectora. A todas las bestias extrañas que sean tocadas se les romperá la carne y la sangre en pedazos. Rugido. ¡Ay! Hubo rugidos y lamentos. Todas las bestias en el camino del hacha gigante murieron o resultaron heridas. Las extremidades y brazos rotos vuelan por el aire. Los intestinos y los órganos del estómago también se convirtieron en trozos de carne y cayeron al suelo. Las bestias gigantes que originalmente se reunieron hacia Ieyunji. En un instante, se aclaró. Frente a Ieyunji, apareció un camino liso. Por supuesto, es un camino llano pavimentado por extrañas bestias. Más tarde, el diputado general vio esta escena. Todos los ojos se abrieron como platos. No podía creer lo que vi. ¿Qué poder es este? ¿Qué tipo de arma mágica es esta? Entre estas extrañas bestias en este momento, hay muchas bestias extrañas poderosas en las etapas plata inicial y plata media pero frente al hacha gigante y la fuerza, también estaba abrumado y no tenía poder para resistir en absoluto. En ese momento, miró a Yeyunya y como si estuviera mirando a un dios de la guerra. Al mismo tiempo. Además, otros alienígenas dispersos también están siendo atacados desde ambos lados. Después de todo, hay muy pocos extraños en la puerta norte. Hay tantas bestias extrañas. Ser asediado es seguro. Ahora conocen el resultado y solo pueden resistir. Después de todo, hay familiares en la barrera que no son extraños. Si se traspasa la barrera, sus familias no podrán escapar. Piensa en esto. Cada uno de los alienígenas tenía los dientes casi rotos, mirando a la bestia alienígena frente a ellos, como si sus ojos estuvieran a punto de estallar de ira. Venir. Un hombre de mediana edad miró fijamente a la extraña bestia frente a él y la golpeó con un pesado martillo en la mano. Auge. Un sonido ahogado. La extraña bestia dejó escapar un grito y fue golpeada en el suelo por un pesado martillo, su cuerpo todavía temblaba. Estaba a punto de rematar. Pero junto a ella, apareció otra extraña bestia. Solo pudo esquivarlo y luego miró a la extraña bestia que acababa de golpear, sacudió la cabeza y se puso de pie nuevamente. Césped. Todos los esfuerzos anteriores son en vano. Encontrarse. Espalda con espalda. Se oyeron varios rugidos. Los extraños restantes también se reunieron, espalda con espalda. En ese momento todos estaban jadeando. Ya hay muchas cicatrices en el cuerpo. Es más, tenía un brazo roto y la herida sangraba. Varias personas miraron al frente y apretaron los dientes. Parece que no hay vuelta atrás. Matar a uno es suficiente, matar a dos es suficiente para obtener ganancias. Si podemos retrasarlo un segundo, será un segundo. Si lo retrasamos hasta que termine la batalla en la puerta sur, ganaremos. Sí. Que te jodan. Las voces llegaron una tras otra. Todos lo miraron con una mirada de muerte en sus ojos. Estaban a punto de subir, enfrentándose a las extrañas bestias que observaban ansiosamente a su alrededor. Próximo momento. Maricón. Auge. Varias personas siguieron el sonido y miraron. No muy lejos, vi un grupo de extrañas bestias acercándose en la oscuridad. Es solo que está volando boca abajo. Aplastalo. Hierba de niebla. ¿Cómo va esto? Por un momento, todos los extraños quedaron atónitos. Nunca habían visto una situación tan extraña. Auge. Una poderosa hormiga bajra aterrizó en el suelo, y todos miraron fijamente a la poderosa hormiga bajra cuyo cuerpo y cabeza habían sido separados, sobre su cabeza. Clavado con un hacha de guerra. Este. Entonces, vio a un joven que venía desde lejos a gran velocidad. En el camino, hace un cuchillo con una mano. Cuando el cuchillo de mano cayó, la cabeza de una bestia alienígena explotó. ¿Este? ¿Qué tipo de fuerza es esta? Aquí, Ieyunji se acercó a la poderosa hormiga bajra y sacó el hacha gigante. Luego miró la marea de extrañas bestias. Luego miró al extraño detrás de él. Joven, ven aquí rápido, protejamos juntos, espalda con espalda. Un extraño le dijo a Ieyunyi. ¿Juntos? Ieyunyi también entrecerró los ojos cuando escuchó esto. En su opinión, estas extrañas bestias son corderos esperando ser sacrificados. ¿Deberías? ¿Por qué conservarlo? Ieyunyi sostuvo directamente el hacha y mató en la marea de las bestias. Todos. Punto hierba de niebla esto 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 para qué es esto no quieres morir una persona asesinada directamente hacia las profundidades de la marea de las bestias ah es esto razonable al mismo tiempo y partió directamente la cabeza de una de las primeras bestias plateadas la mano también se dirige hacia el núcleo de cristal absorber próximo momento una explosión de energía se vertió en el cuerpo de Ye yunyi fresco esta es una excelente comida para avanzar. Mirando la espalda de Yunji, La moral de los extraños restantes también es alta. ¡Qué diablos! ¡Matar! En un instante, todos se dirigieron hacia la extraña bestia. El hombre sostenía un martillo gigante y estaba a punto de golpearlo contra una bestia de bronce tardía. Próximo momento. Una figura salió corriendo de la espina. Un puñetazo. Atacó directamente a la bestia alienígena frente a él. Hombre. Punto a esto. ¿Qué quiere decir esto? La figura de Ieyunji continuó moviéndose, confiando en sus habilidades corporales a nivel de dios para saltar repetidamente horizontalmente, cosechando las extrañas bestias frente a otros extraños. Todos los núcleos de cristal fueron absorbidos por él. Aunque el nivel no es alto, la victoria está en la gran cantidad. Además, nadie puede dejar pasar una oportunidad tan buena y, de la misma manera, nadie puede permitir que a otros les corten la cabeza. Los otros extraños también se detuvieron cuando observaron los movimientos de Ieyunji. Todos se estaban volviendo locos. ¿Qué diablos está pasando? Ah. Parece como si estuvieran agarrando frenéticamente recursos de bestias exóticas. Pero, en la situación actual, ¿alguien realmente haría esto? Entiendo. Estoy tan conmovida. Esto es para protegernos. Una persona protege la barrera y también nos protege a nosotros. De repente, y de repente se volvió más alto a sus ojos. Este es simplemente su salvavidas. Capítulo 15. Lucha contra la marea de las bestias. Date prisa, descansemos. Sí. Esta es una oportunidad que finalmente surgió. Lo protegeremos cuando esté exhausto. Tan pronto como salió esta frase, todos empezaron a descansar. Después de todo, esta fue una oportunidad ganada con mucho esfuerzo. Por otro lado, Ieyunji tenía ganas de recoger dinero. ¿Qué demonios? Es tan bueno. Con un solo golpe, hay un núcleo de cristal de nivel plateado. Esto es mucho más rápido que buscar bestias extrañas en la jungla. Gradualmente, la energía Jiuyou de Ye -yun -ji y sus habilidades de movimiento a nivel de dios también se llevaron al máximo. Las bestias alienígenas no podían ver claramente la sombra de Ye -yun -ji, pero sintieron un destello frente a sus ojos y luego el mundo se oscureció. Al poco tiempo, 100 metros por delante del grupo de extraterrestres, ya no había ninguna bestia alienígena a la vista. Todos los que estaban descansando detrás vieron esta escena. También está entumecido. Qué diablos, qué clase de poderoso poder de combate es este. ¿No está cansado? En ese momento también se acercó el diputado general. Mirando la escena frente a mí. La marea de bestias originalmente furiosa. De hecho sentí que me estaba retirando. Algunas extrañas bestias ya han comenzado a dirigirse hacia la jungla. Quizás ahora, a sus ojos, y es la verdadera bestia extraña. Esa bestia alienígena que puede matarlos a voluntad. Horrible, demasiado aterrador. Mierda. No corras. Detente. El beso de Nima. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Y el también sintió este fenómeno. ¿Todavía quieres volar con el pato que tienes? ¿No es esto una tontería? Ahora mismo está sosteniendo el hacha directamente. Al pisar el vacío, se dirigió hacia adelante. Pfff, pfff. El sonido de carne y sangre sigue llegando. Cayó otra extraña bestia. En este momento, las otras bestias extrañas finalmente se despertaron y se dirigieron desesperadamente hacia la jungla. Esa postura era aún más turbulenta que cuando llegaron antes. Y el dio el último golpe. Luego mete la mano. Absorber. Después de la absorción, levantó la cabeza de la bestia y miró hacia atrás. En ese momento, el diputado general y un grupo de extraños también lo miraban. Yo, ¿por qué siento que me tiemblan los pies? Si mi razón no me hubiera dicho que era un extraño, realmente habría pensado que se trataba de una extraña bestia transformada en ser humano. Baja la voz, este es nuestro benefactor. Ah, eso es cierto, pero no puedo dejar de sentirme nervioso. Yo también lo creo. Teniente general. Punto. Sin mencionar que otras personas piensan lo mismo, yo también lo creo. La clave es que esta fuerza es demasiado aterradora. No es exagerado decir que es mejor picar melones y verduras. Miró a Ieyunya y luego pensó en el sonido de los tambores de guerra frente a la puerta sur. Algunos de ustedes se quedan, los demás, síganme hasta la puerta sur para apoyarme. Bien. Bien. Aquí, Ieyunji también escuchó lo que dijo el diputado general. Sí. También hay una puerta sur. Le preocupa que no haya un núcleo de cristal que absorber. Después de todo, después de absorber tantos núcleos de cristal, su estado aún no ha cambiado. Parece que no es tan fácil ingresar al nivel oro. Ve a la puerta sur. Espere hasta que algunas personas se vayan. Las pocas personas que se quedaron miraron los cuerpos de las extrañas bestias frente a ellos. Vamos a solucionarlo rápidamente y reunir todos los cadáveres de las extrañas bestias. También se extrae el núcleo de cristal. Este núcleo de cristal pertenece a ese adulto. Se lo daremos después de que lo saquemos. Sí. Todos estuvieron de acuerdo, después de todo, y Eiyunji mató a estas extrañas bestias, sin mencionar protegerlas a ellas y a la barrera. Incluso con esta fuerza, no se atreven a ser codiciosos ni codiciosos. Hazlo. Se dirigían hacia esas extrañas bestias. Simplemente empieza a solucionarlo. Pero... cao! ¿Dónde está el núcleo de cristal de mi bestia alienígena? Yo tampoco tengo esto. Ni siquiera esto. No. Todos. Punto maldita sea. ¿Qué pasa con el núcleo de cristal? ¿Por qué se ha ido? ¿Ah? ¿Es posible que el adulto haya recogido los núcleos de cristal mientras mataba hace un momento? Después de pensarlo mucho, una persona expresó su opinión. Fue inmediatamente reconocido por todos. ¿Qué más se puede hacer? En ese momento, las comisuras de sus bocas también se temblaban. ¿Luchar y recolectar núcleos de cristal al mismo tiempo? ¿Es ese ser humano? ¿Qué clase de fuerza es esta? Continuaron resolviéndolo. Finalmente encontré algunos peces que se escaparon de la red. Recogieron los núcleos de cristal, aunque no sabían si Ieyunji los había matado o ellos los habían matado. Sin embargo, casi todo fue entregado a Ieyunji. Al mismo tiempo, campo de batalla de la puerta sur. En este momento, también estamos en una dura lucha. En este momento, Baifixi estaba luchando contra una serpiente de dos cabezas con escamas y bestias exóticas de la etapa plateada tardía. En cuanto a todos los demás. También luchan contra extrañas bestias. El campo de batalla está lleno de miembros rotos. De la misma manera, los cadáveres ensucian la tierra. De esta manera no podremos aguantar más. No sé qué está pasando con la puerta norte. Podría ser que la barrera haya sido conquistada desde la puerta norte. En una frase, la moral militar se va perdiendo gradualmente. Baizixi escuchó y apuñaló la espada larga que tenía en la mano, y luego cortó. Puñalada. La espada larga floreció con chispas sobre la serpiente de dos cabezas con diferentes escamas, pero no penetró en absoluto. Este retrocedió unos pasos y miró el campo de batalla. También había solemnidad en sus ojos. Pero al momento siguiente, la puerta de la ciudad está abierta. El diputado general sacó a todos. Y el también miró el campo de batalla con emoción en sus ojos. Mucho. Luego viene la sensación de un lobo entrando en el redil. Se acercan refuerzos. Es esto que la marea de bestias en la puerta norte ha sido levantada. Matar. Jaja, ¿y qué pasa con la marea de las bestias? Con la llegada de todos desde la puerta norte, la moral de la puerta sur ha aumentado enormemente. Todos comenzaron a matar a las extrañas bestias frente a ellos. Un extraterrestre se está preparando para golpear a la bestia alienígena que tiene delante. Próximo momento. Una figura cayó y aplastó directamente la cabeza de la bestia. Luego sostuvo el hacha gigante y se dirigió hacia el otro lado. Aquí, By zixi salió y luchó ferozmente con las dos cabezas de la serpiente de dos cabezas con extrañas escamas en el aire. Lo logró de un solo golpe y, cuando aterrizó, estaba lista para mirar atrás a la batalla. Baizixi. ¿Qué es esto? En ese momento, ella estaba en el aire, mirando a lo lejos. Mirando la abrumadora marea de bestias alienígenas. Sin embargo, ahora hay un extraño bulto que se mueve constantemente a través de la marea de las bestias. Donde quiera que fuera el bulto, salpicó sangre. Extremadamente rápido. Es como si Dushingsun estuviera viajando bajo tierra. Donde quiera que vaya, bestias alienígenas vuelan hacia el cielo, o sus cabezas y extremidades vuelan por todas partes. ¿Qué es esto? Pero antes de que pudiera reaccionar, la serpiente de dos cabezas con escamas extrañas vino a matarla nuevamente. En ese momento, los extraños de abajo estaban todos confundidos. Hierba brumosa. ¿Quién es? ¿Tan feroz? Solo limpiarlo. Las voces llegaron una tras otra y los extraños en la puerta sur también estaban confundidos. Este caballero primero se ocupará de las extrañas bestias frente a ti y te dejará descansar. En la puerta norte, todo fue gracias a él por luchar contra la marea de las bestias. Ustedes deberían descansar rápidamente. Con este señor, definitivamente podremos sobrevivir. Siguiendo las palabras de Bainmen Jiden. Todos miraban a Ieyunji que estaba cargando contra la marea de las bestias. Sus ojos estaban llenos de admiración. Eso es todo. En este momento, el prestigio de Ieyunji a los ojos de los demás ha alcanzado un nivel sin precedentes. Capítulo 16: Entrando al nivel oro. Fresco. Ieyunji sintió el vigoroso poder en su cuerpo. Había una emoción sedienta de sangre en sus ojos. En ese momento, estaba cubierto de sangre, de pie como un dios de la guerra. Pronto. Y Ejunji también sintió eso después de absorber tantos núcleos de cristal. Finalmente siento que estoy a punto de entrar al nivel dorado. En ese momento, centró su atención en la serpiente de dos cabezas con escamas extrañas. En este momento. Baizixi está luchando con eso. Sin embargo, la serpiente de dos cabezas con diferentes escamas arquea sus lados izquierdo y derecho, y el par de cabezas coinciden, lo que hace que incluso a Baizixi le resulte difícil lidiar con ella. Baifixi retrocedió más de 10 metros y estaba a punto de usar su fuerza para dar un paso adelante nuevamente. Próximo momento. Una figura salió disparada. Un hacha golpeó directamente la bifurcación de la cabeza de la serpiente de dos cabezas con escamas extrañas. Sonido metálico. Rugido. En un instante, la serpiente de dos cabezas con diferentes escamas sintió un dolor intenso. Hay una sensación de estar a punto de abrirse. Aquí, todos quedaron atónitos cuando escucharon el rugido. Todos miraban hacia aquí. Después, había sorpresa en su rostro. Ie Junji, un hacha. De hecho, abrió las escamas de la serpiente de dos cabezas con escamas extrañas. Profundamente en la carne. En un instante, las dos cabezas de la serpiente de dos cabezas con escamas extrañas se dirigieron hacia Ie Junji a gran velocidad. Rugido. Con un rugido, una cabeza de serpiente mordió a Ie La bota ensangrentada se abrió de par en par, llena de aire sangriento. Sin embargo, Ie Junji soltó el hacha de batalla, la esquivó y pisó la cabeza de la serpiente. Ese poder hizo que la cabeza de la serpiente se hundiera hacia abajo. Y el yungi se aprovecha de Fuyao. Ven a otra cabeza de serpiente. Entonces sus manos se convirtieron en martillos. La energía de Hyu you explotó a su punto máximo en un instante. Dispara hacia la cabeza de la serpiente. Llamar. El sonido del viento rompiendo sonó en un instante. Auge. Salió un sonido sordo. Otra cabeza de serpiente de repente se dirigió hacia el suelo. Entonces, el polvo empezó a volar. Otra cabeza y cuerpo de serpiente fueron aniquilados del suelo. Este. Por un momento, tanto Baifixi como los ojos de otros extraños se abrieron y no podían creer lo que estaban viendo. Sierra. ¿Qué demonios es esto? ¿Tan feroz? Con un movimiento, rompió las escamas de la serpiente de dos cabezas con escamas extrañas. El segundo movimiento es infligirle un gran daño. Además, esto fue después de la pelea en la puerta norte, y justo ahora estaba luchando dentro y fuera de la marea de las bestias. Ahora bien, ¿puede seguir siendo tan feroz? ¿Qué clase de persona despiadada es esta? Pero Baifixi también fue el primero en reaccionar ante la conmoción. Ahora sostuvo su espada y se dirigió hacia los ojos de la serpiente de dos cabezas con escamas extrañas. Maricón. La punta de la espada se hunde con fuerza. Rugido. La serpiente de dos cabezas con diferentes escamas rugió de repente. Su cuerpo luchaba salvajemente cuando la larga cola se balanceó innumerables bestias extrañas fueron atraídas por una niebla de sangre en un instante apártate bai Zixi inmediatamente emitió una orden los extraños también vieron el poder de la cola de serpiente y rápidamente se retiraron sin embargo la cola de la serpiente se detuvo repentinamente al momento siguiente cuando el humo se disipó se podía ver el reflejo de las pupilas contraídas y conmocionadas de todos y el atrapó a la serpiente por la cola él en este momento, y abrazó la cola de la serpiente y rugió. Un par de brazos explotaron como brazos de unicornio, a los ojos de todos los que quedaron conmocionados hasta el punto de entumecerse. Próximo momento. Toda la serpiente de dos cabezas con diferentes escamas fue sacudida por él, aplasta directamente hacia la marea de bestias alienígenas. ¡Boom, boom, boom! Donde quiera que vaya la serpiente de dos cabezas con extrañas escamas, todas las bestias se rompen en pedazos. ¡Wukao! ¡Qué feroz! No sé quién miró esta escena y dijo esto. Sin embargo, esta frase también expresa los sentimientos de todos. Esto es incluso más extraño que una bestia alienígena. Bai Zixi miró esta escena y la marea de bestias alienígenas ya estaba sumida en el caos. Todos vengan juntos. Tan pronto como se dio la orden, todos vinieron en masa, dirigiéndose hacia la moribunda serpiente de dos cabezas con extrañas escamas y la marea de extrañas bestias. Peleas locas. Todo el equipo de guardias alienígenas ha revertido su declive. Contraataque completo. Las bestias alienígenas también estaban asustadas al ser asesinadas, y todas se dirigieron hacia la jungla detrás. Aquí, varios extraños de nivel plateado también se enfrentaron a la serpiente de dos cabezas con escamas extrañas. Además de los ataques de Baizixi y Yiyunji. A pesar de que la serpiente de dos cabezas con escamas extrañas finalmente mostró su luz, fue reprimida por la vida o la muerte. Maricón. Maricón. Se escucharon los dos últimos sonidos de carne y sangre rompiéndose. Ieyunji y Baizixi fueron golpeados con hachas y espadas, y las dos cabezas de serpiente fueron cortadas de inmediato. Ieyunji miró el núcleo de cristal blanco plateado y ligeramente amarillo y sonrió. Parece que este tipo está a punto de avanzar al nivel oro. Pero aún así cayó aquí. Absorber. Próximo momento. Un poder majestuoso se vertió en el cuerpo de Ieyunji. En un instante, parecía que la barrera en su cuerpo se había roto y la creciente sensación de poder resonó en el cuerpo de Ieyunji. Refrescante. En ese momento, miró sus atributos. Nombre. y Altura. 185 centímetros. Nivel. Etapa dorada temprana. Habilidades. Absorción rápida, habilidades de caza a nivel de Dios, primera etapa de ki habilidades de movimiento a nivel de Dios. Arma. Toma a un nivel 1. Etapa temprana dorada. En solo unos días, alcanzó la etapa dorada inicial. Eh. Buen chico. Sintiendo la sensación de poder, miró a la serpiente muerta de dos cabezas con extrañas escamas frente a él. De acuerdo con su fuerza actual, esta serpiente de dos cabezas con escamas extrañas no podría realizar más de dos movimientos frente a él. Aquí, las otras extrañas bestias casi han sido ahuyentadas. En la escena, los extraños miraron a Ieyun y Baizixi que estaban allí. Y cadáveres de extrañas bestias por todo el suelo. Los aplausos estallaron inmediatamente. Ganado. Jajaja, ja, ja, realmente contuvimos la marea de las bestias. Realmente ganamos. Pensé que realmente tenía que confesar aquí. Jajaja. Ja, ja. Todos los extraños lloraron de alegría. Aquí, Baizixi también miró a Ieyunji. Ella realmente juzgó mal a este tipo ayer. Originalmente pensó que este tipo era un extraterrestre de los primeros plata. Y también es una persona extraña y ávida de belleza. Pero no lo esperaba. Este tipo es tan feroz. Miró el estilo de lucha de Ieyunji hace un momento y lo comparó. A pesar de que consumió muchas serpientes de dos cabezas con diferentes escamas, el método de Ieyunji para lidiar con las serpientes de dos cabezas con diferentes escamas fue aún más eficiente. La fuerza de este chico puede haber superado la de ella. Pero es el mismo reino que ella. Después de todo, si un extraño de nivel oro se enfrentara a una serpiente de dos cabezas con escamas extrañas, sería una muerte instantánea. Sin embargo, afortunadamente, esta crisis finalmente ha pasado. Todos están limpiando el campo de batalla. Bai habló. Y Yunyi también observó la limpieza. Al poco tiempo, el profesor de la clase regresa a la cancha. Entra en la ciudad. En ese momento, los supervivientes en la barrera vieron esta escena. También fue impactante. Los alienígenas en su barrera nebulosa deben ser demasiado fuertes. Cuántas bestias extrañas. Muy guapo. El equipo se adentró hasta el fondo de la barrera. Aquí también salieron Zou Waiwei y otros tres. Había ansiedad en su rostro. Después de todo, Zhou Weiwei también escuchó de las hermanas de la familia aunque el sonido de los tambores de guerra era una señal de invasión de bestias alienígenas. Además, Ye Yunyi ha estado fuera por tanto tiempo. Como no iban a preocuparse? En ese momento, salieron y miraron no muy lejos. Al momento siguiente, sus ojos se iluminaron. Luego corrió rápidamente hacia el frente. Capítulo 17 Apresurándome a regalar a mi hija Al momento siguiente, Zhou Weiwei fue el primero en correr a los brazos de Ye Yunyi. An Bingxue y An Bing Yu también entraron en los brazos de Ye Yunji más tarde. Ye Yunji también los abrazó, miró su mirada ansiosa y luego les tocó la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Están tan asustados? Es más, es una horda de bestias. ¿Cómo no vamos a tener miedo? dijo coquetamente Zhou Weiwei. ¿Cómo te va? ¿Lo has resuelto, esposo? preguntó An Bingxue, luego miró a Ye Yunji y señaló detrás de ella. Más tarde, grandes tropas llegaron una tras otra. Las tres chicas miraron aquí. De repente respiró aire frío. Siento como si los pelos de mi espalda se erizaran. ¿Tantos cadáveres alienígenas? ¿Se resistió con éxito a una marea tan grande de bestias alienígenas? Esto es demasiado asombroso. Está bien, deja de mirar. Regresemos primero. Regresaré y me daré una ducha primero. Mi cuerpo está empapado de sangre. Y el sintió el aura sangrienta en su cuerpo y todavía estaba pegajoso. Es tan incómodo. Cuando las tres niñas oyeron esto, dijeron: Está bien, esposo, volvamos y frotemos tu espalda. Jaja, está bien, ¿qué tal si trabajamos más duro y hacemos algo más? Con una frase, las caras de las tres chicas se pusieron rojas y parecían tímidas, y golpearon el pecho de Ye Yunji. Entonces, Ye Yunji los condujo a los tres hacia la villa. Más tarde, cuando se vio los movimientos de Ye Yunji, ella también resopló y caminó hacia su habitación. Un grupo de extraños también vio a Ye Yunji alejarse. También me siento emocionado en este momento. Un héroe emerge desde una edad temprana. Tiene tanta fuerza ahora, pero lo que sucederá en el futuro es inimaginable. Sí, siento que este caballero es casi tan poderoso como el señor de la ciudad, o en otras palabras, incluso mejor que el señor de la ciudad. ¿Cómo se llama este caballero? Recuerdo que el apellido de este caballero es Ie. Ayer en el centro comercial, también apareció con las tres niñas. Azar, y mucho menos tres. En un mundo tan apocalíptico, tres alienígenas tan poderosos son muy pocos. Las palabras salen. Varios extraños de mediana edad también entrecerraron los ojos cuando escucharon y luego pusieron los ojos en blanco. Una idea audaz apareció en sus mentes. Todos miraron las bestias alienígenas y los núcleos de cristal detrás de ellos. ¿Qué hacer con estos núcleos de cristal y cadáveres de bestias alienígenas? preguntó un extraño. Sin embargo, este problema se lo puso difícil a todos. Después de todo, cuando salían a cazar animales en el pasado, lo que mataban era el suyo, así que no había ningún problema. Pero ahora todo es pelea. Y hay grandes jefes como Yeyunji que están matando salvajemente entre las bestias alienígenas. Nadie sabe quién mató a quién. ¿Qué tal si los recolectamos primero, contamos las cantidades y luego dejamos que el señor de la ciudad y el señor Ye los distribuyan? Está bien, siento que esto es lo mejor. Si no existieran el señor de la ciudad y Lorie, sería una cuestión de si podríamos pararnos y hablar ahora. Si eso es. Ustedes hagan un balance primero, yo me voy a casa primero, tengo algo que hacer. Yo también volveré. Los extraños restantes miraron a los extraños de mediana edad que se fueron a toda prisa y estaban confundidos. ¿Por qué te fuiste con tanta prisa? Parece que están envejeciendo y aman a sus familias. En esta batalla de vida o muerte, todavía no pueden dejar ir a sus familiares. Añadió la persona a su lado, y otros estuvieron de acuerdo. Por aquí, en la villa. Y el también trajo a tres niñas a casa. Luego entraron juntos al baño y lo disfrutaron. Al mismo tiempo. bai Zixi también regresó a la habitación. Un poco lavado. Entonces sal. Luego entró en la habitación de su hermana. Mirándola que todavía dormía. Suspiró ahora. Entonces, llamaron a la puerta de la habitación. Baifixi abre la puerta. Entró el diputado general. Mirando a Baifixi, el extraño que fue a la jungla justo antes de que regresara la ola de bestias y trajo noticias sobre la medicina para el calor sexual. Una frase emocionó a Baifixi. ¿Realmente lo encontraste? ¿Qué medicina? ¿Dónde está? Dijo, luego miró al diputado general que dudaba en hablar y luego tomó la información. Entregado por el diputado general. Ella vio. Esto es... Fruta del dragón mutada. Entonces, vio la siguiente frase y sus ojos se tensaron por un instante. En realidad hay poderosas bestias alienígenas protegiéndote. Esta descripción. Cinco pies de largo. Como una colina. Un tigre envuelto en llamas. Esto es... Tigre de llama roja. Extraña bestia dorada en la etapa inicial. ¿Una bestia tan extraña realmente lo está protegiendo? Entonces, esta fruta del dragón mutada debe ser un tesoro raro del cielo y la tierra. ¿Es exacta la noticia? Sí, más de un extraño lo vio. Fue emocionante decir que el tigre estaba descansando y ellos estaban lejos. De lo contrario, ninguno de ellos podría regresar. Al escuchar las palabras del general adjunto, Baizixi también asintió. Sin embargo, no importa si la noticia es cierta, este medicamento está protegido por una poderosa bestia alienígena. Tigre de llama roja. Si se enfrentaran, ella no podría pelear. Aunque ahora hay medicinas, ¿cómo podemos robarlas? Parece que necesito ayuda. Por un momento, pensó en Ieyunji. Este. ¿No es un ayudante perfecto? Sin más preámbulos. Luego arregló y partió a buscar a Ieyunji. Por aquí. Ieyunji también salió del baño tarareando una melodía. Efectivamente, se siente bien lavar las manchas de sangre. Además, me puse manos a la obra y me sentí bastante cómodo. Él está sentado en la sala de estar. Entonces Xiao y e corrió, se frotó el brazo y luego abrió la boca, su significado no podría ser más obvio. ¿Hambre otra vez? Y el Yunji miró a este tipo. También es tan delicioso. Acabo de comer mucho esta mañana. Sin embargo, esta vez hubo una ola de bestias alienígenas, pero había muchos cadáveres de bestias alienígenas. Puedes ir a buscar algunos y traerlos de vuelta. Observó la situación aquí y dijo: Voy a salir. Luego montó en el Winchasing Leopard. Y el miró a Luin Chasing Leopard y sintió que esta montura estaba un poco baja. Debería haber sabido que quedarían algunas bestias de nivel plata. Olvídalo, conformarémonos con montar. Al mismo tiempo. En la casa de un extraño de mediana edad. Miró a su hija de 18 años y dijo con seriedad: Xiaolan, el maestro y es un extraño poderoso. Esta vez la marea de las bestias fue repelida todo gracias a él. De lo contrario, la barrera se habría roto. Todos tenemos que morir. Además, el señor Ie parece tener unos 20 años, es joven y prometedor. Las escamas doradas son solo una cosa en el estanque. Se convierten en dragones cuando se exponen al viento y la lluvia. Si lo sigues, estarás a salvo en el futuro y podrás disfrutar aún más de la comida picante. Papá, no tengo ningún pensamiento. Por supuesto, la premisa es que Lorie debe favorecerte. En otro. El hombre también miró a su hija y dijo lo mismo, y luego dijo: Ve, cámbiate y ponte ropa bonita y te llevaré a conocer al señor Ie más tarde. Asegúrate de sacar tu ropa más bonita y no uses ropa demasiado conservadora. Otra familia. Vamos, busquemos al señor. ¿Y ahora? Capítulo 18. Así es, querida, el señor. ¿Y es tan encantador? Todos los extraños de mediana edad que acababan de experimentar la ola de bestias estaban hablando con sus hijas. Su rostro se llenó de alegría, contando varias historias sobre lo que acababa de suceder. Por ejemplo, cómo pelea Yun-Yui. Qué valiente. Luego rápidamente sacó a su hija. El otro lado. Los alienígenas restantes se estaban ocupando de las bestias alienígenas en este momento. El montón de carne y sangre de las bestias alienígenas es tan grande como una colina. Y hay más de una colina. En cuanto a los núcleos de cristal de bestias alienígenas, hay aún más. Nunca en mi vida había visto tantas bestias extrañas y núcleos de cristal. Impactante, tan impactante. Esta vez los resultados fueron bastante fructíferos. Siento que puedo decir qué bestia mató el maestro, y sale una frase. Todos guardaron silencio. Miraron a la extraña bestia aquí. Todas las extrañas bestias que mataron estaban conmocionadas y había muchas heridas en los cuerpos de las extrañas bestias. En cuanto a las extrañas bestias que mató Ieyunji, todas fueron asesinadas de un solo golpe o tenían agujeros de sangre en la cabeza. O ser partido directamente por un hacha de batalla. Es realmente fácil de reconocer. Sin embargo, los que se fueron hace un momento no están tan felices como nosotros. Cuando estaba lidiando con la extraña bestia hace un momento, fue tan emocionante especialmente cuando trato con estas bestias exóticas de alto nivel que normalmente no puedo tocar ahora puede ser devastado bajo sus pies otros punto estás tratando de mostrar tu poder no lo creas o no estas extrañas bestias se despertarán y te matarán instantáneamente aunque pensaban eso en sus corazones se sintieron extremadamente felices cuando regresen más tarde definitivamente se arrepentirán cuando vean esto jaja ja, presumámosles más tarde las palabras salieron una tras otra al momento siguiente, un extraño miró no muy lejos y quedó atónito por un momento. No muy lejos, vi a un extraño de mediana edad acercándose. Pero también tenía a su hija con él. La niña parecía tener unos 18 años. Figura delgada. En ese momento, llevaba un vestido largo blanco, su cabello largo ondeaba y su rostro era tímido, parecía como si estuviera lista para florecer. Es vertiginoso. Con esta mirada inocente, podrían llamarla la chica de al lado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué trajiste a tus familiares aquí? ¿Traes a tu familia para ver los resultados? Lao Zan, ¿qué quieres decir? ¿Por qué trajiste a tu hija aquí? Un extraño abrió la boca y miró a Lao Zan que había traído a su hija. Los otros alienígenas también miraron, con las mismas expresiones de desconcierto en sus rostros. Está bien, lo echaré un vistazo. Lao Zan respondió a todos con una sonrisa en su rostro, pero sus palabras parpadearon, como si estuviera ocultando algo. Entonces, vio la extraña colina de la bestia. Quedó atónito por un momento. Mucho. ¿Están todos amontonados en una montaña? Aquí, cuando la niña vio esta escena, también quedó atónita y abrió mucho los ojos. No podía creer lo que vi. Tantas bestias extrañas. Entonces, tal vez la marea de bestias alienígenas fuera de la ciudad sea más aterradora de lo que dijo su padre. En ese momento, estaba pensando en su padre y en la escena de batalla que describió con el maestro I. Qué extraño tan poderoso es ese. Y ahora es una era en la que los fuertes tienen derecho a hablar. Ella también frunció los labios en ese momento, maestro y realmente le puede gustar. Cuando ella estaba pensando en eso, varios desconocidos más vinieron con sus hijas. Varios desconocidos y chicas vieron la escena frente a ellos. También aturdido. Especialmente las chicas, con incredulidad en sus caras. Otros lo ven. Yo también quedé atónito en ese momento. Es realmente extraño hoy. ¿Qué quieren decir estos tipos? ¿Por qué trajiste a tu hija aquí? Todos aquí estaban confundidos, pero algunos extraños se miraron entre sí. Todos entienden los pensamientos de los demás. Después de todo, son como yo. Mirándose unos a otros en ese momento, todos resoplaron. Lao zan mi mejor amiga, se ve también con su ropa. ¿Quieres recomendársela al señor? Y... TCH, no traes a tu hija aquí porque quieres escalar las alturas del señor. Y... Lao zan resopló. Mi hija ha sido entrenada por mí desde que era niña. Está familiarizada con los cuatro libros y los cinco clásicos. Antes del fin del mundo, ella era la belleza de la escuela. Sus calificaciones están en la clase. También es entre los mejores del interior. ¿De qué sirven esos? Mi hija toca la pipa y otros instrumentos musicales desde que era niña. Tiene tanto talento que no puede hacer nada. Mi hija aún no se ha enamorado. Cuya hija ha hablado de lo mismo. Así es. En un instante, todos los extraños empezaron a hacer ruido. Junto a él, el extraño que había estado seleccionando las extrañas bestias antes escuchó y comprendió al instante. Miraron a la gente con sus hijas. Estaba maldiciendo en mi corazón ahora mismo. Viejo zorro. De hecho, quiere usar a su hija para casarse con el señor I. El beso de Nima. Si esto realmente puede establecer una relación con el señor I, ¿no despegará la familia en el futuro? Después de todo, ¿qué tipo de poder de lucha es el maestro I? Mató a siete dentro y siete fuera de la marea de bestias. Además, al final, mató a la bestia plateada de última etapa, la serpiente de dos cabezas con escamas extrañas. No sólo los protegió, sino que también protegió la barrera. En sus corazones, el prestigio de Ye Jung y en este momento es incluso mayor que el del señor de la ciudad Baizixi. En un instante, todos empezaron a sentir envidia y celos. Sin embargo, la envidia no sirve de nada. No tienen hijas. Incluso si algunos de ellos tienen hijas, no tienen mucho éxito. ¿Cuántas hermosas hay? Demasiado poco. Mientras pensaban en ello, los extraños aquí con sus hijas también compitieron más ferozmente. Mi hija domina la música, el ajedrez, la caligrafía y la pintura desde que era niña. ¿Cómo se puede comparar? Déjame decirte que el maestro y será el primero en enamorarse de mi hija cuando venga pronto. K. Mi hija es la más hermosa, ¿vale? Ahora, en el fin del mundo, ¿de qué sirven esas especialidades? Ve, ve, ¿quién dijo que es inútil? Mi hija sabe dar masajes y domina tocar, tocar y cantar. Un extraño ofreció un contraargumento. Sin embargo, tan pronto como se dijo esta frase. Todo el lugar estaba en silencio. Míralo ahora mismo. Ambos ojos se abrieron como platos. ¿Jugar y cantar? ¿De qué estás hablando, viejo? ¿Pornográfico? Maldita sea, tienes esa especialidad, ¿verdad? ¿Le vas a enseñar estas cosas a tu hija? ¿Este viejo Zhou Tou? ¿Qué diablos? ¿esta no es la primera vez? ¿Te atreves a dárselo al maestro I? Lao miró fijamente a Lao Tou. Te aconsejo que te vayas a casa rápidamente, de lo contrario harás infeliz al maestro I, ¿eh? ¿No es la primera vez? El viejo Zou también estaba confundido cuando escuchó esto. ¿Por qué no es la primera vez? Su hija nunca antes había estado enamorada. No antes del fin del mundo, y mucho menos después del fin del mundo. Luego, miró a todos a los ojos. También estaba pensando en lo que acabo de decir. El momento fue impotente. Usted es LSP. ¿Qué carajo, hablo de tocar, tocar y cantar? Es una especialidad, los instrumentos musicales. Entender instrumentos musicales. ¿Qué estás pensando? Mi hija nunca ha estado enamorada, estoy hablando de instrumentos musicales. Esas son sus especialidades. Laozam. Punto todos. Punto no es esto lo mismo. No sigue tocando y cantando. Lao Tou miró sus expresiones aún más extrañas y se sintió entumecido de inmediato. Se acabó, se acabó, no puedo explicarlo claramente. Capítulo 19 Todos vayan a mi casa. Cuando todos hablan. A lo lejos se oía el sonido del viento rompiendo. Entonces todos miraron hacia la distancia. Vi a Ye Yun-Yi sentado en la parte trasera del Winchasing Chasing Leopard, viniendo hacia esta dirección a gran velocidad. Junji estaba en la parte posterior del Winchasing Chasing Leopard, sosteniendo el cuerpo del leopardo entre sus piernas y sosteniendo las riendas con una mano, como un ex general, no demasiado majestuoso. Es el señor Ye. Cuando Lao Zhan habló, la chica a su lado también miró a Ieyunji. Por un momento, los ojos de la niña se abrieron y no podía creer lo que vio. Tan joven. Qué alto y guapo. Algunas personas son inherentemente guapas. En este momento, montado en la espalda de esta enorme bestia alienígena, se ve aún más majestuoso y hermoso. Por un momento, parecieron aparecer estrellas en los ojos de la niña. Mi corazón está palpitando. Cuando las chicas a su lado vieron a Ieyunji, todas tenían el mismo aspecto. Sin saberlo, su rostro se puso rojo. La mirada en sus ojos también era encantadora, y en secreto miró a Ieyunji. No sé en qué estoy pensando. Junto a él, Lao Zhou Tou miró la expresión de su hija y susurró. ¿Cómo estás, querida hija? ¿No te mentí? ¿No es guapo el señor Ye? Y no mire solo la superficie, él es sigue siendo una persona poderosa. De todos modos, no puedes imaginar la valentía de Lorie. La chica a su lado también asintió. Originalmente pensó que un hombre tan fuerte sería un tipo rudo. Pero no esperaba que fuera así. Originalmente se resistía un poco a la idea aleatoria de su padre de enviarla. Pero ahora que vi a Ye Yunji, ya no me resistí. Ye Yunjin, que estaba sentado en el Wing Leopard, también vio la montaña de cadáveres de la extraña bestia. Buen chico. Si lo retiras todo. Entonces Xiao y si no se fue feliz. Miró hacia un lado. Vi a algunos extraños y a su hija junto a ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué trajiste a tu familia aquí? Mientras Ye Yunjin se acerca. Lao zan tomó la iniciativa y avanzó con su hija. Maestro. Lao zan se acercó con una sonrisa en su rostro. Esta es mi hija. Acaba de escuchar lo que le conté sobre sus obras, maestro Ire. Le tiene un gran respeto. Si se siente honrada, quiere servirle. No dudó en decirle una palabra, la dijo directamente. Después de decir esto, la chica al lado de Lao Zhan bajó la cabeza tímidamente y frunció ligeramente los labios. El sonrojo de su rostro empeoró aún más. Varios otros extraños observaron esta situación y miraron a Lao Zhan Tou con ojos escupiendo fuego. Este chico. La acción es demasiado rápida. ¿Qué demonios? Por el momento, Ie y no esperó a que dijera nada. Ellos también vinieron con sus hijas. Maestro Ie. Esta es mi pequeña. Ella también te admira. Maestro Ie. Mi pequeña hija se enteró de sus hazañas y clamó por servirle. Y mi hija, ay, no puedo evitarlo. No podré quedarme en la universidad femenina. Espero que sea considerado, señor Ie. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, la escena de repente se volvió caótica. Otros extraños no muy lejos vieron esta escena. También es motivo. Estos viejos son tan intrigantes. También envidio a Ieyunji. Tantas chicas de 18 o 19 años. TSK, TSK. Además, todos están en brotes y aún no han sido recogidos. Ieyunji escuchó sus palabras y entendió lo que querían decir. Luego miró la apariencia de varias chicas y estaba muy emocionado. Bien, estos son. Sin mencionar el mozo. Y no es demasiado mayor. Está pensando en usar el sistema para mejorar su fuerza rápidamente. Esto ya viene. ¿No es suave esta recompensa por casarse con alguien en casa? Y estaba a punto de hablar. No muy lejos, se acercó una figura. Luego tosió. Le transferí la atracción de todos. Señor de la ciudad. Señor de la ciudad, Bai, usted está aquí. Señor de la ciudad, estas son las extrañas bestias que acabamos de clasificar. Este lado es de carne y hueso, y este lado es un núcleo de cristal. Dijo un extraño, abriendo la bolsa grande que tenía en la mano, que contenía varios artículos de nivel bronce y plata núcleo de cristal de bestia alienígena. Lo discutimos. Esta vez podemos resistir con éxito la marea de las bestias. Tu miloría habéis hecho la mayor contribución. De lo contrario, no podríamos permanecer aquí con vida ahora. Así que primero, tu miloría distribuiréis la carne, sangre y núcleos de cristal juntos. Después de decir esto, todos aquí asintieron. Por aquí, y y también vino. Después de echar un vistazo, estos núcleos de cristal se distribuirán primero a aquellas familias alienígenas que murieron resistiendo a las bestias alienígenas. Entonces, distribuyanlo todos primero. No tengo muchos requisitos para el núcleo de cristal. Quiero un poco de carne y sangre de esta bestia alienígena. Cuanto más, mejor. Rin novelas ligeras tu canal de novelas. Dijo Ieyunji. La gente a su alrededor escuchó y miró a Ieyunji con ojos cambiados. El maestro ya realmente pensó primero en los familiares de esos extraños muertos. Por el momento, también respetan aún más a Ieyunji. Junto a ella, Bai Zixi también asintió. Distingámoslo así. Sin embargo, ella también estaba un poco confundida, ¿por qué Ieyunji necesitaba tanta carne y sangre de bestias exóticas? Ella no entró en detalles. Después de todo, esta vez vino a Ieyunji por algo importante. Ven conmigo primero, tengo algo de qué hablarte. Bai Zixi miró a Ieyunji. ¿Qué pasa? Ieyunji miró a la gente que lo rodeaba, ¿qué diablos? ¿Tiene algo serio que hacer? Solo ven conmigo y lo descubrirás. Baizixi observó los ojos de Ieyunye recorriendo a las chicas. Este chico. Aunque es poderoso, no puede ser tan codicioso por las mujeres. ¿Y estos extraños? ¿Regalar a tu hija? Bien. Ieyunye estaba lista para irse. Al momento siguiente, los otros extraños aquí estaban ansiosos. Una vez que el señor Ie se vaya, ¿qué pasará después? Maestro Ie, ¿ves lo que te acabo de decir? ¿Cómo te sientes? Sí, maestro Ie, mi hija realmente lo admira mucho. Si esto no sale como ella desea, es posible que no pueda dormir ni comer bien. Sí, las bellezas han amado a los héroes desde la antigüedad. Las voces llegaron una tras otra. Baizixi también giró bruscamente la cabeza y los miró. Solo una mirada y se callan. Parece que retrasaron los asuntos del señor de la ciudad, y el señor de la ciudad estaba un poco enojado. Y el también estaba furioso cuando miró a Baizixi. El beso de Nima. Esta es mi recompensa. Miraste hacia otro lado, te informaré. En ese momento, miró a las personas a su lado y dijo con una sonrisa en su rostro: Ustedes vayan a sentarse en mi casa primero. Hablaremos en detalle cuando vuelva a casa más tarde. Bien, bien. Maestro Ie. Usted está ocupado primero. Primero llevaré a mi hija a su casa. Entonces estaremos esperando que regreses. Las palabras de Ie Junji también cambiaron las cosas. Todos sonrieron felices y le pidieron a Ie Junji que primero arreglara sus propios asuntos. También se estaban preparando para dirigirse hacia la vida de Ie Junji. Esto es algo grandioso para ellos. Capítulo 20 Señor de la Ciudad, no quieres que tu hermana sufra, ¿verdad? y entrecerró los ojos cuando miró a Junji. ¿Con cuántas esposas quiere casarse este chico? ¡Qué sexy! Pícaro. En un instante, fix colocó muchas etiquetas sobre y en su corazón, pero, por supuesto, no las dijo en persona. Después de todo, discutiré asuntos importantes con Junji más tarde. Al poco tiempo. Llegó a a la sala de reuniones. ¿Qué, qué quieres de mí? Dímelo. Ieyunji miró a Bai Zixi y no tenía una buena actitud. Después de todo, esta niña casi arruina su gran evento hace un momento. En ese momento, estaba apoyado en el respaldo de la silla y cruzando las piernas. Al verlo así, Bai Zixi apretó los dientes y dijo: Sígueme. Luego llevó a Ieyunji a la pequeña puerta junto a ella. Entonces ingrésalo. Una vez dentro. Ieyunji sintió un escalofrío. En el interior la temperatura es mucho más fría que en el exterior. Entonces vio a la niña tirada allí. En ese momento, la niña respiraba mucho aire frío. Por un momento, y recordó que en el centro comercial, Bai Fishiwa ofrecía una gran recompensa por información o medicina para la fiebre sexual. Parece que es solo para esta pequeña. y miró más de cerca, respirando débilmente. Parece que solo me quedan unos días de vida. Después de mirarlo, los dos también salieron. Yeiyunji miró a Bai Fixi, ¿por qué me trajiste aquí? Esta es mi hermana. Dijo Bai Fixi, y luego comenzó a hablar sobre por qué su hermana se volvió así y todo el arduo trabajo que ha realizado a lo largo de los años. Ieyunji escuchó impotente. Ieyunji. Punto. Esto no es asunto mío. ¿Te mueves solo? Estoy aquí para escucharte hablar de cosas. ¿Quieres hablar acerca de ello? Si no hablas de eso, todavía tengo prisa por volver y conseguir una esposa. En ese momento, Ieyunji quería volar y darle una patada. Sin embargo, todavía preguntó pacientemente. Dijiste tanto, ¿por qué me pediste que viniera? Si no hay nada más, me iré primero. Una frase dejó atónito a Fixi. En ese momento, le dio a Ieyunji los materiales que había obtenido antes. Ieyunji lo llevó aquí, lo miró y luego quedó atónito. ¿Esta es la fruta del dragón después de la mutación? También está el tigre de llama roja dorado temprano. Por un momento, Ieyunji miró al tigre de llama roja y sintió un poco de picazón. Después de todo, ahora se encuentra en la etapa dorada inicial, y con la fuerza de Hiu you y las habilidades de movimiento a nivel de Dios, no será demasiado difícil lidiar con Kiyanu, que también se encuentra en la etapa dorada inicial. ¿Quieres pedirnos a ti y a mí que matemos al tigre de llama roja y luego aprovechemos esta fruta del dragón mutada? Ieyunji siguió el significado de Baizixi y dijo. Luego la miró. Bai -Zixi. Punto. ¿Mató al tigre de llama roja? En una palabra, Baizixi quedó con una racha negra. El tigre de llama roja es una bestia poderosa en la etapa dorada inicial. Sin mencionar a los dos extraños de finales de plata, incluso si hubiera diez u ocho más, es posible que no pudieran competir de manera equitativa con el tigre de llama escarlata. Y mucho menos matar. Lo que quiero decir es que nosotros dos podemos simplemente ir y traer la fruta del dragón mutada. El tigre de llama roja no es algo que nosotros, dos extraterrestres de finales de plata, podamos matar. Dijo Baifixi, explicando también su propósito. Afuera. Somos dos desconocidos en la última etapa plata? Ieyunji también se rió suavemente cuando escuchó esto. No, no, no compares. Sin embargo, pensó, ya que Baizixi así lo cree. Eso sería más fácil de manejar. Ieyunji estaba actualmente apoyado en la silla, con las piernas apoyadas en la mesa redonda frente a él. ¿Qué pasa con las condiciones? Si yo, un extraterrestre en etapa avanzada como Silver, asumo esta misión, será como quitarle comida de la boca a un tigre. Esta dificultad no es común. Mi gran señor de la ciudad, ¿no piensas en pedirme que sacrifique mi vida con solo una palabra, verdad? Dijo Ieyunji mientras miraba a Baifixi en broma. Las condiciones dependen de ti. Mientras puedas conseguir la fruta del dragón mutada, salva a mi hermana. Feliz. Simplemente me gusta tu temperamento. Ieyunji se puso de pie y miró a Baifixi. Quiero que me sigas y seas mi esposa. Auge. Una palabra. Es como un trueno explotando desde el cielo. Explotó por toda la habitación. Baizixi miró a Ieyunji y abrió mucho los ojos. No podía creer lo que estaba escuchando. Él. ¿Qué acabaste de decir? ¿Pedirle que sea su esposa y que dé a luz a sus hijos? Ah. En un instante, los pequeños dientes de tigre de Baizixi comenzaron a morder. Levantando la mano, la golpeó en la mesa frente a él. Auge. Un sonido ahogado. Próximo momento. La mesa de madera maciza frente a mí explotó de repente. Los escombros salpicaron por toda la habitación. ¿Qué dijiste? Baizixi miró a Ieyunji con los ojos bien abiertos, Te casaste conmigo, te casaste conmigo. Ieyunji observó sus movimientos. Esta chica loca. No querrás empezar la pelea directamente aquí, ¿verdad? Pero Ieyunji no tiene miedo. Es más que suficiente para lidiar con Baizixi en su etapa dorada inicial. Incluso puedes ejecutarla en el acto. Pero no es necesario. Después de todo, y si se suicidara más tarde. Entonces no obtendrás la recompensa a nivel de superdios de dar a luz a un niño. Eso es en lo que Ieyunji siempre ha estado pensando. Miró a Baizixi y suspiró. No es mi intención tener una esposa, pero espero que la raza humana prospere. Me caso con una esposa y tengo hijos, todo por la prosperidad de la humanidad. Estoy dispuesto a dar todos mis esfuerzos. Pasa mi fuego débil. Que la humanidad recupere la iniciativa en Blue Star. Ieyunji levantó la cabeza hacia el cielo en un ángulo de 45 grados y lentamente dijo estas palabras: bai Punto. Creí en tu fantasma. ¿Qué demonios? Casarse con una esposa no es su intención, pero espera que la raza humana prospere. Si no hubiera estado bien informado, me habrían engañado sus altisonantes razones. Entonces, ¿por qué te casas con tanta gente hermosa? ¿Por qué no te casas con otra persona? Sin embargo, Baizixi también sabe que es inútil decir esto ahora. Después de todo, hay cosas que pedir. También sabía que, como techo del poder de combate de Nebula Barrier, solo si ella y Eyungico operaban, uno para contener a Kiyano y el otro para robar la fruta del dragón, se podría completar la misión. En cuanto a trabajar con otras personas, es casi 100% un callejón sin salida. Frente a las primeras bestias doradas, no hay lugar para el descuido. Además, si ella muere, la hermana nunca tendrá esperanzas de vivir. Ella reprimió su ira y dijo: Por favor, cambie las condiciones. No puedo aceptar esta condición. ¿No puedes estar de acuerdo? El rostro de Junji se volvió frío y serio mientras escuchaba. Caminó hacia Baizixi y se acercó a ella. Según mi estimación, si tu hermana continúa así, sin una nueva y poderosa medicina caliente para aliviar el veneno del resfriado, sufrirá sin mencionar el dolor, que es la vida de su cabeza. En los últimos días. Las condiciones son así. Señor de la ciudad, no quiere que su hermana sufra, ¿verdad? Dijo Junji, y luego caminó hacia la puerta. Hizo un gesto con la mano y dijo: Regresaré primero. Puedes pensarlo detenidamente. Puedes venir a verme en cualquier momento después de pensarlo. Desaparecido. Al ver la espalda de Ieyunji, Bai Zipsi casi se rompe los dientes plateados. Los puños también están cerrados y hacen un sonido de clic. Capítulo 21 Concubinato loco. Después de que Ieyunji salió de la puerta, también se dirigió apresuradamente hacia la casa. Después de todo, eso fue un gran problema. Al mismo tiempo, en la villa. También llegó un grupo de desconocidos con sus hijas. Aquí, Zou Weiwei y los demás también entretuvieron calurosamente a varias personas. Varias chicas miraron a Zou Weiwei y a los demás. También había una expresión de sorpresa en su rostro. Tan hermoso. Aunque no fueron demasiado generosos, después de todo ya eran la gente del señor. Y... Ustedes tómente primero. Zou Weiwei también preparó té para todos. Lao Zhan observó esta situación e inmediatamente le dijo a su hija que estaba a su lado. Niño, ¿por qué eres tan miope? ¿Por qué no te das prisa y ayudas a tu hermana? Luego, rápidamente le guiñó un ojo. La hija entendió de inmediato, se levantó rápidamente, tomó la tetera de la mano de Zou Weiwei y luego dijo dulcemente: Hermana, iré. Cuando los otros extraños lo miraron, pensaron que Lao Tou estaba bien. Ataque preventivo. En ese momento, otros extraños también comenzaron a enseñar a sus hijas que sean diligentes y diligentes. En ese momento, varias chicas también se levantaron una tras otra y se pusieron a trabajar rápidamente. Algunos lavaron las frutas y algunos incluso masajearon a Zhou Baiwei y a los demás directamente. Zhou Baiwei. Ambingxue. Punto, ambin Punto ¿A esto? ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué se volvió así en un instante? Estas personas simplemente dijeron que sus maridos les pidieron que vinieran, pero no dijeron para qué estaban aquí. Todavía tan atento ahora. Por un momento, las tres chicas quedaron confundidas. Pero no hay manera. Solo podemos esperar a que regrese Ieyunyu. Lao Zang miró a Zhou Weiwei con una sonrisa en su rostro. En el futuro, espero que tengas paciencia conmigo. Si ella hace algo malo, puedes criticarla cuando sea necesario. Lao Zang todavía entiende lo que significa por orden de llegada. Sin embargo, estas palabras confundieron aún más a Zhou Weiwei. Cuando la situación es embarazosa. Afuera. Sonó el sonido del viento rompiendo. Y el Yungi monta el leopardo persiguiendo el viento. Tiró de las riendas y el leopardo que perseguía el viento saltó alto. Por encima de la valla de la villa. Luego sus pies tocaron el suelo y se detuvo con firmeza. El maestro ya ha vuelto. Lao Zhou, junto a él, dijo algo y todos se pusieron de pie de inmediato. Por el momento, se dirigen hacia afuera. Zhou, Ai Wei, Wei y los otros tres también son promedio. Mientras estaba afuera, Ye Yi vio las figuras ocupadas de las chicas adentro. También suspiré en ese momento. ¿Es este el beneficio de tener fuerza? Entonces todos salieron. Lao Zhan vio a Ye Yi y dijo: Maestro Yi, ha vuelto. ¿Qué quiere el señor de la ciudad de usted? Ie Yunji también agitó la mano, no es nada. Algunas personas entendieron y dejaron de preguntar, y luego miraron a Ie Yunji, maestro Ie, mi hija me acaba de contar sobre su admiración y amor por usted, ¿cree? Mi pequeña también es devota de ti. Después de una frase, zhou wei, wei y las otras dos personas también quedaron atónitos. Buen chico. Resultó que estaba aquí para despedir a mi hija. Miraron a las chicas, no solo no tuvieron ninguna objeción. Y. También hay un sentimiento de camaradas en mi corazón. Después de todo, esto es para compartir el fuego. Que ya no tengan que trabajar tan duro. Cuando se trata de casarse con una nueva esposa, todos lo apoyan. Sin mencionar que es el fin del mundo y es normal que hombres fuertes como sus maridos se casen con varios. Y Yunji lo miró y asintió. Está bien, en ese caso, conservémoslos todos. Habrá una ceremonia estos días. Boda. Salió una frase. Todos quedaron atónitos. Bien. Varios extraños casi se rieron a carcajadas por un momento. Junto a ellos, varias chicas también se volvieron tímidas. Había un sonrojo en su rostro. Maestro y llevaré a mi hija a prepararse. Sí, sí, regresemos y preparemos la dote y otras cosas. Entonces dejemos al maestro Oye primero. También estaban extasiados cuando cada frase salía de su boca. Luego se llevó a su hija primero. Después de que se fueran, Zhou Weiwei y otros también comenzaron a masajear a Ye cuando vengan mis hermanas, podrán servir mejor a mi marido. Dijo Zhou y las hermanas han a su lado también asintieron. Ie Yunyi los miró, dio la casualidad de que no celebramos una boda antes. Primero te lo compensaré antes de hablar de los demás. ¿Eh? Zhou y los demás parecieron conmovidos cuando escucharon las palabras de Ie Yunyi. Al poco tiempo. Fuera de la vida de Ie Yunyi, Fue alguien que envió núcleos de carne, sangre y cristal. La carne y la sangre son como una colina. Y Yunji echó un vistazo y descubrió que tenía demasiada sangre si se colocaba en el patio. Ya nadie puede vivir aquí. En ese momento, compró una habitación lejos e hizo que la gente apilara la carne y la sangre directamente allí. Luego miró el núcleo de cristal que le entregaron. Hay bastantes núcleos de cristal, en su mayoría de calidad plateada. Después de guardarlo, llegó a Xiao Yizi hacia la casa recién comprada. Después de llegar, Xiao y miró una habitación llena de carne y sangre. Los ojos están brillando ahora mismo. Simplemente no te emociones demasiado. Ve, pequeño Eizi. Ieyunji lo arrojó directamente y luego cerró la puerta. Estas cosas le bastan para comer un rato. Por el momento, él también regresó. Los siguientes días. Ieyunji tiene un gran banquete todas las noches. Casarse con una esposa todas las noches. Muchos extraños estaban presentes. Al mirar a los extraños que estaban casados con Ieyunji, Lao Zhang, Lao Zhou y otros tenían sonrisas en sus rostros. Aunque la persona que celebró la ceremonia con Ie Jung en el escenario no era su hija por el momento, sabían que era solo cuestión de tiempo. En cuanto a los otros extraterrestres, también había envidia, celos y odio en su rostro. Bebí unas copas más de vino. Ay. Envidio a Lao Zhan y Lao Zhou. Mi hija se casará directamente con el señor Li. Si tuviera una hija tan hermosa, podría hacerlo, pero ay. Está bien, está bien, deja de hablar. Si hablas demasiado, derramarás lágrimas, pero no es una mala vida como esta. Puedes tener un banquete todas las noches. Sí, mirándolo así, el banquete durará casi siete u ocho días. También confiamos en el servicio del Señor. Ye. Mientras hablaban, varias personas también miraron a Ie quien estaba celebrando la ceremonia en el escenario, con respeto en sus rostros. Entonces, una persona miró a la audiencia y dijo, Por cierto, ¿por qué no han visto al Señor de la Ciudad venir aquí en los últimos días? En una frase, otros también pueden reaccionar. Sí, yo tampoco lo he visto. No he visto aparecer al señor de la ciudad en los últimos días. Podría ser que esté recluido. No lo sé. Lógicamente hablando, ella debería venir. Todos estaban desconcertados y no podían entenderlo. Es mejor estar confundido. Diviértete bebiendo. Durante cuatro días consecutivos, Yeyunyue no solo celebró una boda para Zhou Weiwei y los otros tres, y se casó con uno más. El novio se siente tan bien cada noche, especialmente en la cuarta noche, florecen los ciruelos. Por aquí, mañana. Y el se levantó. Entonces, una cortina de luz apareció frente a él. P.D. Gracias por los 8 segundos de recordar, Lightfa, y el gran boleto mensual de la monada soltera. Hay muchas recomendaciones excelentes para Single Cupie, Lockina de Scenario y Jack de Greatest Kinnesis like Butter, Clash of Clans, Renewal, etc. Ahora este libro tiene cada vez más amantes de los libros, así que agregaré más reglas. Básicamente, hay dos actualizaciones cada día, más una actualización por cada 100 votos de recomendación. Cada mil monedas de libro recompensadas agregarán una actualización más. Por cada cinco reseñas de cinco estrellas, se agregará una actualización. Recomiende, recompense y brinde reseñas de cinco estrellas. Capítulo 22 ¿Qué recompensa tan buena? Felicitaciones al anfitrión por casarse exitosamente con una esposa. Obtén la tarjeta dorada de avance de nivel medio. Y y miró la cortina de luz. Yo también quedé atónito. Buen chico. ¿Estás regalando esto ahora? Usar. ¿Por qué no utilizas este obsequio rápidamente? Tan pronto como su mente se movió, una fuerte sensación de poder se vertió en el cuerpo de Ie Junji. Este sentimiento es realmente maravilloso. En ese momento, Ie Junji estaba revisando su tablero. Nombre. Ie Junji Altura. 185 centímetros. Nivel. Etapa media dorada. Habilidades. Absorción rápida. Habilidades de caza a nivel de Dios. Primera etapa de Hyu-You-Ki: Habilidades de movimiento a nivel de Dios. Arma. Toma a un nivel 1 en realidad. Esta sensación de poder es real. Próximo. Aparece otra cortina de luz. Felicitaciones a la esposa anfitriona por su exitoso embarazo. Recibe 20 píldoras de control de bestias alienígenas de nivel Dios como recompensa. Píldoras de control de bestias alienígenas a nivel de Dios. Útiles para bestias alienígenas por debajo del nivel de las estrellas. El anfitrión debe dejar que la bestia alienígena tome la píldora para que surta efecto. Después de tragar la pastilla, la bestia alienígena obedecerá las órdenes del anfitrión. Vaya. Esta cosa. También es bastante bueno. Una extraña bestia por debajo del nivel de las estrellas. Sin embargo, hay una condición que debe ser tragada por la bestia alienígena. Pero las bestias alienígenas no son estúpidas, especialmente las bestias alienígenas de alto nivel. ¿Cómo podría tragar la pastilla obedientemente? Esto requiere que lo sometas y luego dejes que se lo trague obedientemente. Aunque esto es bueno, también se basa en la fuerza. Y el Jungji volvió a abrir el panel de propiedades. Nombre. Ieyunji altura. 185 centímetros. Nivel. Etapa media dorada. Habilidades. Absorción rápida. Habilidades de caza a nivel de Dios. Primera etapa de Hyu-You-Ki, Habilidades de movimiento a nivel de Dios. Arma. Toma a un nivel 1. Accesorios. 20 píldoras de control de bestias divinas. La columna de accesorios apareció de repente. Mira estas recompensas. y pensó en cuántas chicas había detrás de él y tarareó una melodía inconscientemente. El novio no solo se siente bien todas las noches. Esta recompensa también es bastante impresionante. Al mismo tiempo, la residencia del señor de la ciudad. Baizixi también miró a su hermana cada vez más débil en la cama. En los últimos días ha estado pensando en ello y esperando nuevas noticias de la oficina comercial. Sin embargo, esos extraños no encontraron ninguna nueva medicina para el calor sexual. Aunque también aumentó la recompensa, no pasó nada. Además, la fruta del dragón de fuego a nivel de Dios protegida por el tigre de llama roja es algo a lo que los extraños no se atreven a ir. Incluso si añade más recompensas, no quedará nada. Eso equivale a morir. Miró a su hermana, tal vez esa fuera la única salida. En ese momento, apretó los puños y salió por la puerta. El otro lado. En otra habitación. Xiao e también miró la carne y la sangre comidas en la habitación, y luego miró su vientre desinflado. Aullido. El aullido del lobo salió de inmediato. Suena por todas partes. Luego se estrelló directamente contra la puerta de madera de la habitación. Dirigiéndose hacia la vida de Ieyunji. En camino. Por donde pasaba, los supervivientes y los extraños a su lado quedaban atónitos al verlo. Esto es. Bestia alienígena. Están a punto de actuar. Pero al momento siguiente. No pudieron captar la sombra de este perro en absoluto. Y mucho menos actuar. Tan rápido. Por un momento, los ojos de estos extraños se abrieron y no podían creer lo que vieron. ¿Cómo podría existir una bestia tan rápida? Incluso en comparación con Winchasing Leopard, también es una gran diferencia. El leopardo que persigue el viento simplemente no es suficiente para mirarlo frente a él. Miraron a Xiao e y alejándose. Entonces lo vi saltar a la vida de Ye Yunyi. De repente, todos quedaron atónitos. ¿Este? ¿Entró en la vida del señor Yi? ¿Es esta una extraña bestia criada por el maestro Yi? En ese momento tomaron aliento. Afortunadamente, no tomó medidas en este momento, de lo contrario habría herido a la extraña bestia del señor. Y... eso. Sin embargo, cuando pensaron en ello, parecía que no podían ver lo suficiente frente a la extraña bestia. Me sentí entumecido inmediatamente. Aquí, y está regando el jardín. Entonces vi una sombra negra corriendo hacia mí. Movió sus pies y agarró directamente hacia la figura negra. En un instante, sujetó la figura negra al suelo. Entonces mira. Esto, pequeño Eizi, y el también lo miró durante unos segundos antes de reconocerlo. Este tipo, comparado con la habitación llena de carne y hueso a la que lo envió hace unos días, la diferencia es enorme. En ese momento, ya tenía un aura violenta. Naturalmente, el tamaño del cuerpo también es mucho mayor, ya del tamaño de un perro lobo. Los dientes eran afilados e incluso brillaban con una luz fría. En este momento, el vello del cuerpo también explotó. El cabello que explotó fue como una aguja de acero. Por supuesto, no tiene ningún impacto en Ieyunyi. Ieyunyi miró a este tipo. Luego vio una cortina de luz elevarse sobre su cabeza. Variedad. Sirius devorador de luna. Línea de sangre. Pura. Grado. Etapa de plata tardía. 1. Plata tardía. Este chico avanza muy rápido. Ieyunyi miró su vientre desinflado y supo que este tipo se había comido toda la carne y la sangre y había regresado en busca de comida. Por aquí. Las hermanas Zou Weiwei y la familia An se marcharon. Vi a Ieyunyi sujetando a Xiao Weizi cariño, qué perro lobo más grande. Zou wei también estaba confundido sobre el origen de este perro lobo. En ese momento, lo miró un rato y pareció encontrar algo. Espera. Estos ojos son pequeños y negros. Cuando Xiao si escuchó la llamada de Zou wei también aulló dos veces. An Sui y An Bingyu también estaban dolidos. Lo miró con sorpresa en su rostro. ¿Por qué este tipo ha crecido tanto en los últimos días? ¿Cómo creció? Ieyunji miró sus expresiones de sorpresa y soltó a Shiaweizi, quien también se acercó a ellos tres. Los tres se emocionaban mientras jugaban con el perro. Porque este tipo es una bestia extraña. Dijo Ieyunji, pensando que este tipo no solo es una bestia extraña, sino también muy feroz. Bestia alienígena. Las tres mujeres también quedaron atónitas al escuchar esto. Bestia alienígena. Desde atrás, también se escuchó una voz de duda. Una niña también salió mientras se aferraba a la pared. Miró a Xiao e con expresión asustada. Xiao e también miró a la niña y luego olió el aroma de Iejunji en ella. Baja la guardia ahora. Hermana, está bien. Esta es la mascota de mi marido. No sé a dónde fue hace unos días. Se porta muy bien. Ven y tócalo. Ven, acariciemos al perro juntos. Entonces Touba la detuvo. La chica también se toca. Iejunji lo miró y sintió que alguien venía de fuera de la villa. Él miró hacia arriba. Luego vio a y saliendo de la villa. Ella miró dentro. En ese momento, las decoraciones del banquete no se habían retirado de la villa. Después de todo, hay varias chicas detrás. En ese momento, Bai Zixi apretó los dientes. Allí de pie, en silencio. Señor de la ciudad. La niña que acababa de agacharse para acariciar al perro miró a Bai Zixi y ladró. Zou Weiwei Wei y otros también lo notaron. Pero no sé qué significa cuando el señor de la ciudad viene de visita. Aquí, Bai Zixi miró a Ieyunye y apretó los puños, estoy de acuerdo. ¿Cuándo podrás ir conmigo a las profundidades de la jungla? Capítulo 23: Te lo prometo. Tan pronto como dijo esto, Ieyunji también tenía una sonrisa en su rostro. Si estuviera de acuerdo, no sería fácil. En cualquier momento. Después de que Ieyunji terminó de hablar, Zhou ai y, y otros escucharon con expresiones de preocupación en sus rostros. Esposo, ¿quieres adentrarte en la jungla? Debería haber bestias más poderosas allí, ¿verdad? Está bien, no te preocupes. Ieyunji los miró: Yo también soy muy fuerte. Puedo lidiar con esas extrañas bestias fácilmente. Una frase hizo que Baizixi frunciera los labios de inmediato. ¿Se resuelve casualmente? Esta vez, lo que tenemos que enfrentar es el tigre de llama escarlata en la etapa dorada inicial. Así no es como te jactas delante de las chicas. La fanfarronería es una habilidad que hay que tener. Baizixi resopló suavemente. y se volvió para mirarla, ¿qué dijiste? Nada, vámonos. Baizixi agitó la mano y le pidió a Ieyunye que partiera. Después de todo, su hermana no pudo aguantar tanto tiempo. Aquí, Ieyunji también sacó el hacha de batalla de la casa y luego la llevó a la espalda. También vinieron cuatro niñas. Esposo, debes tener cuidado. Asegúrate de volver pronto. Después de decir cada palabra de preocupación, Ieyunji los miró y asintió. No te preocupes, volveré tan pronto como termine. Luego, siguió a Baizixi en el wind sin Leopard. En la montaña, Baizixi lo miró, mirando a este tipo de arriba abajo. Las miradas de esas chicas de hace un momento también le llamaron la atención. Estaba un poco confundida. Todos sirven a Ieyunji, pero no parecen estar celosos y si realmente tienen una relación especial con Ieyunji, como pequeñas esposas. Este chico. ¿Cuál es el encanto? Ieyunji miró a los ojos de Baifixi, si supiera lo que estaba pensando Baifixi en ese momento. Asegúrate de responder. ¿Cuál es el encanto? Esto solo se puede entender pero no se puede expresar con palabras. Además, la comprensión todavía tiene que ser de noche. Deja de buscar. Una vez terminada la misión, te dejaré unirte a la cola. ¿Saltar en la fila? ¿A qué equipo unirse? Entonces, Baifixi reaccionó. Este chico. Sin embargo, ahora que se alcanzó el contrato, siempre que se complete la tarea, ella será de Ieyunyui. Yo. Lo sé. No es necesario que me lo digas, si completas la tarea, definitivamente cumpliré mi promesa. Es solo que si te equivocas, no puedo perdonarte. Dijo Baifixi con fiereza, pensando en su corazón si existiría tal posibilidad. Después de completar la misión, Chillano apuntó a este tipo. Luego no escapó y murió directamente en la boca del tigre. De esta manera podría salvar a su hermana sin convertirse en suya. Pero Baizixi también sabía que no era realista. Luego los dos abandonaron la ciudad. Muchos extraños vieron esta escena. También quedaron atónitos en ese momento. El señor de la ciudad y el señor y abandonaron la ciudad juntos. ¿Qué vas a hacer? Sin embargo, no se atrevieron a acercarse y preguntar. Después de todo, no necesitaban decirles lo que querían hacer. Los dos colocaron sus monturas directamente en la puerta de la ciudad. Salió de la ciudad a pie. Después de abandonar la ciudad, Baizixi siguió la información dada por esos extraños. Toma a Ieyunye y dirígete directamente a las profundidades. Por el camino. Ieyunye vio varias bestias espirituales de bajo nivel. Una esquiva. Las técnicas de movimiento a nivel de Dios aparecieron de inmediato. Varias bestias extrañas solo vieron pasar una sombra. Entonces se escuchó un estallido. Entonces, sentí un ligero toque en mi cuello. Lejos tranquilamente a este hermoso mundo. Y Yunji recogió los núcleos de cristal de varias bestias extrañas y luego miró sus cadáveres. Es una pena. Si no había nadie alrededor, podría simplemente poner estos cadáveres en el espacio del sistema para que Xiao si e los comiera. Pero ahora. Bueno. Miró a Baizixi y pensó. Xiao si e debe odiarte hasta la muerte. Baifixi lo miró detenidamente y se quedó sin palabras. Puedes calmarte un rato. ¿Quieres una bestia tan extraña? ¿Qué sabes? Las patas de mosca también son carne. Nunca has sido pobre, así que no lo entiendes. Dijo Ieyunji, dándole a Baizixi una mirada en blanco, demasiado vago para hablar con ella. Baizixi miró los ojos de Ieyunji mirando a Shabi e inmediatamente ella gimió enojada. Pero tampoco sirvió de nada. Solo puedo soportarlo. En lo profundo de la jungla. Los dos también caminaron con cuidado. Aquí podemos ver gradualmente con más frecuencia a las extrañas bestias por encima del nivel plata medio. Debería estar por aquí. Bai si miró la información y determinó la ubicación. Después. Un rugido de tigre. Sonando a través de las montañas y los bosques. Las extrañas bestias de todas direcciones inmediatamente huyeron en la distancia. Lejos en un instante. Allí. Y Junji escuchó la voz e identificó la ubicación, miró a lo lejos y luego pisó el viento bajo sus pies, dirigiéndose hacia allí rápidamente. Tan rápido. Y Zixi miró sus pasos y se sorprendió en su corazón. ¿Por qué este tipo se siente mucho más rápido? Pero date prisa y sigue el ritmo. Al poco tiempo. Ye y ba y Baizipsi estaban parados en el tronco de un árbol gigante. Es como estar parado en un gran terreno llano. Zixi miró desde el frente. No muy lejos. Era el tigre de llama roja. El cuerpo mide cinco pies de largo y la cola es tan gruesa como un palo. Durante el barrido, se escuchó un sonido de viento rompiendo. ¿Qué tigre tan llamativo? En este momento, se está comiendo una poderosa hormiga King Kong. En el momento en que esos colmillos entraron en contacto con la poderosa hormiga King Kong, fue como cortar tofu con un cuchillo. Sumérgete en ello. Entonces fue fácil de masticar. Luego estiró su lengua de púas y lamió una capa de carne y sangre. Al ver esto, los ojos de Baithix se entrecerraron. Después, los dos miraron a lo lejos. Es decir, fruta del dragón mutada. Tiene casi la misma forma que la fruta del dragón antes del Apocalipsis. Pero enorme es del tamaño de una cabeza humana. Todavía hay llamas rodeándolo. Y también hay una sombra de dragón de fuego rodeando la fruta del dragón. Parece tan raro. Este es verdaderamente un tesoro raro del cielo y la tierra. Bai Zixi lo miró con ojos ardientes. Esto definitivamente curará la enfermedad de su hermana. Pero ¿qué hacer con este tigre llama roja? Al momento siguiente, un susurro salió de su oído. En un momento, ve aleja al tigre de llamas rojas de la montaña y yo conseguiré la fruta del dragón. Dijo Yeyunli, y la brisa pasó por los oídos de Baizixi. Le hizo cosquillas y de repente una sensación extraña invadió su corazón. Sin embargo, ella también se despertó en un instante. ¿Por qué no me guías? Preguntó Baizixi de inmediato, con sus hermosos ojos muy abiertos. Piensa que es estúpida. ¿Atraer al tigre de llama roja? El factor de riesgo generalmente no es alto. ¿Por qué este tipo no va? Buen chico, este chico solo quiere recoger lo que ya está disponible, ¿verdad? Aquí, Ieyunji vio que no llevaba con Don y luego señaló hacia la distancia. Mirar. El corazón de Baizixi tembló de repente. ¿Qué ocurre? Inmediatamente miró en dirección a Kiyanu. ¿Será que algo pasó? Próximo momento. Simplemente sintió como si le hubieran dado una fuerte patada en el trasero. Toda la persona se dirigió hacia el árbol gigante. Baizixi. Ieyunji, soy arroba por ciento. Capítulo 24 Brutal. En el aire. El corazón de Baizixi se sentía como si diez mil caballos de hierba y barro pasaran al galope. Quería romperle la cabeza, pero no esperaba que Junji la derribara directamente. Este bastardo. Pero. Ya no hay lugar para la recuperación. Ella inmediatamente sacó su espada. Sonido metálico. De repente sonó un grito nítido de espada. Después. Baizixi también cayó del cielo. Pisando las hojas caídas. Ay. A lo lejos, Kiyano, que estaba comiendo, también notó de inmediato al humano que interrumpió su comida furia. Ven a su corazón. Rugió. El cuerpo del tigre de cinco pies de largo saltó y se dirigió hacia el río Baizi. Al mismo tiempo. Y el en el árbol también se movió. Lo esquivó y se dirigió directamente hacia la fruta del dragón mutada. Después de todo, esta es la misión. Su acuerdo con Baizixi era obtener la fruta del dragón mutada. Podría luchar directamente contra Kiyanu, pero si destruyera la fruta del dragón, la misión aún fracasaría. Dejemos que Baizixi lo atraiga primero. Después de tomar la fruta del dragón, la mejor opción es lidiar con Chiyanu. Por supuesto, tenía que ser rápido. Después de todo, la fuerza de Baizixi solo es suficiente para resistir tres ataques del tigre de llama roja. Una esquiva. Y Ieyunji llegó a la fruta del dragón mutada. Mira la fruta del dragón mutada del tamaño de una cabeza humana frente a ti. Ieyunji lo eliminó directamente. Ay. La sombra del dragón de fuego enrollada alrededor de la fruta del dragón también dejó escapar un rugido y luego se metió en la fruta del dragón. Aquí, el tigre de llama roja también se dirige hacia el río Baixi. Una garra de tigre, agarrando directamente a Baifixi. Uh. Rompe el viento. Sonó de repente. Baifixi miró esta garra y jadeó inconscientemente. No podía creer lo que vio. Su cuerpo estaba tenso inconscientemente y toda la fuerza de su cuerpo estaba funcionando al extremo. No esperaba que enfrentarse de frente a una bestia de nivel oro fuera una experiencia tan aterradora. Sonido metálico. En un solo toque. La espada en la mano de Baifixi se dobló directamente. Hacer clic. Sonó una voz nítida. Donde la espada y las garras del tigre entraron en contacto, aparecieron grietas. Baifixi lo miró y sus hermosos ojos se abrieron como platos. Al momento siguiente, por encima del brazo. Se acercaba una fuerza aterradora. Llamar. Se sentía como si la hubiera atropellado un tren de alta velocidad. Volando hacia atrás, hacia atrás. Auge. Entonces. golpeó con fuerza el tronco del árbol detrás. Esta vez. Sentía como si sus órganos internos estuvieran a punto de ser destrozados. Entonces. Simplemente vio al tigre de llama roja moverse hacia ella rápidamente. Ups. En un instante, Baizixi estaba extremadamente nervioso. Ella sabe. Casi puedo golpear al Red Flame Tiger tres veces. Pero. Este es el furioso tigre de llama roja. Me temo que realmente no puedo soportar tantos. Pero al momento siguiente. Lejos. Llegó un estallido de rugido de dragón. Después de que Ki ya no escuchó esto, todo su cuerpo se congeló. Entonces sus llamativos ojos se encogieron. Mirando hacia atrás de repente. Acabo de ver en la distancia, Ieyunji ya había recogido la fruta del dragón mutada. Lo entendió en un instante. Esto es para alejar al tigre de la montaña. En ese momento, dejó escapar un rugido. Dirígete directamente hacia Ieyunji. Esa velocidad. Solo trae el viento. En este momento, Bai Zixi también vio a Ieyunji triunfar. Estaba muy feliz en ese momento. Sin embargo, lo que siguió fue una intensa preocupación. Vamos, vamos. Baifix vio al tigre de llama roja dirigiéndose hacia Ieyunji, con preocupación en sus ojos. En ese momento, ella también iba a matar al tigre de llama roja. De acuerdo con el poder del tigre de llama roja en la rabia que acaba de sentir, existe una alta probabilidad de que ninguno de los dos pueda escapar. Ahora que se ha recogido la fruta del dragón mutada. Entonces ella solo puede quedarse aquí y demorarse con Kiyanu. Escorta a Ieyunji para que se vaya. Dejemos que Ieyunji traiga de vuelta la fruta del dragón mutada. En este caso, su hermana también puede salvarse. Esta es la única manera. Solo. Ahora corre a una velocidad extremadamente rápida. Tampoco pudo alcanzar al furioso Red Flame Tiger. Un respiro. Ki ya no ha llegado frente a Ieyunji. Luego, levantó sus garras y se abalanzó hacia Ieyunji. En un instante, sonó un boom sónico. El poder de esa garra corta directamente el aire. Haz un fuerte sonido de boom sónico. El impulso es fuerte. El poder alcanza mucho. Dale una bofetada fuerte a Ieyunji en la cabeza. Próximo momento. Auge. Una explosión. Arena voladora y rocas voladoras. El polvo dentro de un radio de 50 metros de la ubicación de Kiyamu se agitó de repente. Esa escena fue como la explosión de una bomba. Ups. Baizixi miró esta escena, con la desesperación aumentando en su corazón. Este tigre de llama roja está en un estado de extrema ira. Este golpe. Yeyunji, que se encuentra en la última etapa de plata, puede haber sido fotografiado como carne. Esa fruta del dragón, me temo que lo es. Yeyunji. bai zixi se congeló en el acto. Después de que el humo y el polvo se fueron volando. bai zixi miró frente a ella. En un instante, sus ojos se abrieron y se le erizaron los pelos del cuerpo. ¿Este? ¿Qué es esto? ¿Qué vio ella? En este momento. Bajo las garras del tigre. Yeyunji levantó las manos. De repente recibió un golpe del furioso tigre de llama roja. Incluso no quedó atónita. No esperaba que este pequeño humano pudiera recibir su furioso golpe. En ese momento, Ieyunji miró la tierra agrietada bajo sus pies y su pantorrilla que se había hundido en el suelo. Luego, con una sonrisa feroz en su rostro, miró a Kiyanu. Los ojos humanos y los ojos de tigre se miran. Ieyunji abrió lentamente la boca, eres realmente fuerte. Ahora que terminaste de pelear, es mi turno. Las palabras cayeron. El poder en el cuerpo de Iyun se movilizó de inmediato. La energía de Hiu You también explotó violentamente. Ieyunji agarró directamente las garras del tigre de llama roja, lo levantó y lo arrojó lejos. Kiyanu solo sintió que su cuerpo se iluminaba y luego voló boca abajo. Boom, boom, boom. En el bosque. El sonido de una explosión sonó de repente. Bai -Zixi miró la escena frente a ella. Mi boca se abrió de par en par inconscientemente. Ese tamaño es suficiente para meter un nuevo. En sus ojos. Ieyunji arrojó el tigre de llama roja como un martillo. Volando hasta el final. En el camino, destrozaron árboles gigantes rodeados de gente uno tras otro. Y. Después de aplastar varios árboles, la velocidad no ha disminuido mucho. Este. Qué poder. Mientras miraba a Ieyunji en estado de shock. Ieyunji también se movió. En este momento, Ieyunji miró al tigre de llamas rojas que volaba boca abajo en la distancia y lo pisó. Las piernas fueron sacadas del suelo. El movimiento a nivel de dios alcanza su punto máximo próximo momento. Apareció sobre el tigre de llama roja volador. Bajo la mirada horrorizada de Kiyanu, Ieyunji golpeó directamente. Sí. Un violento boom sónico. Difunde inmediatamente. El espacio circundante pareció distorsionarse en un instante. Auge. El tigre de llama roja, que volaba hacia atrás paralelo al suelo, recibió un puñetazo. Cambió de dirección directamente y se dirigió hacia el suelo. Como un clavo. Entró directamente. Capítulo 25 Misión cumplida, Baizixi cumple su promesa. Auge. Una explosión. La cabeza de Chiyanu golpeó el suelo. Lo rompí. Todo el suelo quedó aplastado en un gran agujero. Baizixi. Punto violento. Muy violento. Miró a Iejunji. En ese momento, parecía estar mirando a un tiranosaurio humanoide. Da tanto miedo. Ah. Aquí, Iejunji también saltó al pozo, agarró las orejas de Chiyanu y lo sacó del pozo. En ese momento, Kiyanu ya sentía que su cabeza estaba llena de pescado y carne. Un golpe. Simplemente sabe que la brecha entre él y este ser humano es como un abismo. Insuperable. En ese momento, él también estaba siendo arrastrado, sin atreverse a moverse en absoluto. Aunque me estaban arrancando las orejas, fue realmente doloroso. Aquí, Ieyunji miró al honesto Kiyanu y sacó su hacha de batalla. Al mirar el hacha de batalla, Kiyanu también tembló. Él. ¿Va a morir? Pero entonces, Ieyunji abandonó la idea. Después de todo, el primer núcleo de cristal dorado no le es de mucha utilidad ahora. Esta mascota grande es mejor. Después de todo, ahora también tiene píldoras de control de bestias alienígenas a nivel de Dios. Aquí, giró la palma y sacó las pastillas. Luego abrió la enorme boca del red flame tiger. Tira la pastilla. Durante este proceso, aunque Kiyan no sabía con qué le estaba alimentando y y no se atrevió a resistirse en absoluto. ¡Brona! ¿Resistir? Ya no puedo vivir. Entonces. Kiyan miró a Ieyunji con ojos que iban desde el miedo hasta la piedad. Luego se puso de pie. Sin embargo, Kiyano todavía estaba un poco tembloroso en este momento. Aquí, Baizixi también se apresuró. Se acercó y miró a Ieyunji: ¿No estás en la última etapa plata? Cuando dijo esto, todo su cuerpo sintió temblar. Tal poder. Qué fuerza. Por lo menos, también es la mitad de periodo dorada. Miedo. Este tipo realmente ha llegado a la etapa intermedia de su mejor momento. Da tanto miedo. Cuando dije que estaba en la última etapa plata, preguntó Ieyunji, luego se dio la vuelta y sacó la fruta del dragón mutada del espacio del sistema. Tíralo hacia el río Baizi. Aquí tienes, misión cumplida. Baizi tomó la fruta del dragón y la miró. Esta fue la medicina que le salvó la vida a su hermana. Gracias. si miró a Ieyunji y le agradeció sinceramente. Ieyunji luego bajó y se sentó en la parte trasera del Red Flame Tiger. Tengo que decir que sentado aquí, el tigre de llama roja es mucho más cómodo y dominante que el leopardo que persigue el viento. Pero sí, uno está en la etapa de oro inicial y el otro en la etapa de bronce tardía. La diferencia es enorme. ¿No vas a matarlo? Baizixi miró a Ieyunji desde abajo y preguntó: ¿Matar? Ieyunji tocó al tigre de llama roja, ves lo amable que se ve en sus ojos, ¿estás dispuesto a matarlo? Entonces, Kiyanu se volvió y miró a Baizixi. Hay ira e intención asesina en sus ojos. Como si estuviera insatisfecho, Baizixi alentó a Ieyunyi a matarlo. Baizixi, punto amable. ¿Llamas a esto bondad? Ah, esto no es nada amable. Sin embargo, pase lo que pase, es elección de Ieyunyi. Después de todo, en este mundo, la fuerza es la reina. Vamos, volvamos. Dijo Ieyunyi y saludó a Baizixi. Baizixi asintió, también sosteniendo la fruta del dragón mutada y pisó la espalda del tigre de llama roja. Luego se sentó frente a Ieyunyi. Al momento siguiente, sintió una mano alrededor de su cintura. Hizo temblar todo su cuerpo. Nunca había estado enamorada ni había sido tocada por un chico. En ese momento, todo su cuerpo se sentía entumecido. Inconscientemente dije, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? No. Mi misión ya se ha completado. Y el hizo una pausa y usó más fuerza en sus manos, como si estuviera sintiendo la esbelta cintura de Baifixi. ¿Quieres arrepentirte? Ring novelas ligeras tu canal de novelas. En una palabra, Baizixi también sabía que tenía muy claro su acuerdo con Ieyunyui. Ella se sonrojó de inmediato y, después de un rato, murmuró. Pero tú, por favor no me toques. No te preocupes. Dijo Ieyunyui, juntando las piernas y dirigiendo a Kiyano hacia la barrera de la nebulosa. Sin embargo, después de un rato, el grito bajo de Baizixi llegó desde la jungla. Te lo digo, deja de moverte. Entonces, se escuchó un sonido nítido. Al poco tiempo. Antes de la barrera de la nebulosa, Ieyunji ya sostenía a Baizixi. En este momento, el rostro de Baizixi estaba lleno de un delicado rojo. Siente el dolor en el culo. Este chico. Solo le grité, solo eso. Este tipo la golpeó tan fuerte. ¿Entiendes lo que significa compadecer la fragancia y apreciar el jade? ¿Lo entiendes? Ella quería hacerlo. Sin embargo, aunque ahora es la señora de la ciudad de Nebula Barrier en la última etapa plata. Pero a los ojos de Ieyunji, él era como un pollito. Tómalo como quieras. En este momento. La puerta de Nebula Barrier City. Se están reuniendo muchos extraños. Todos ellos tienen expresiones serias y miran a lo lejos. Entonces es realmente el tigre de llama roja. No esperaba que viniera una bestia tan extraña. Acabo de escapar de la marea de las bestias, y ahora hay otra bestia extraña como esta. Vamos a romper la barrera de la nebulosa hoy. Después de una frase, un extraño de repente giró la cabeza para mirarlos. No digas palabras tan deprimentes. Definitivamente seremos capaces de resistir la marea de las bestias. Pero la marea de las bestias depende del señor de la ciudad y del señor y y ahora no están en la barrera. Esta es una bestia extraña en la etapa dorada temprana. Frente a ella, no nos parecemos en nada a una mafia. ¿Qué tengo que hacer? Después de decir algunas palabras, el tono alentador del hombre de ahora desapareció en un instante. Sí, Bai Zixi y Yun Jie no están aquí ahora. Su fuerza simplemente no es suficiente frente a esta bestia dorada en etapa inicial. Pero, ¿y ahora qué? La única opción es matar. Es una bendición, no una maldición, es una maldición que no se puede evitar. Sí. Lógicamente hablando, no pude sobrevivir a la ola de bestias de todos modos, pero ahora puedo sobrevivir unos días más. No es una pérdida. Las palabras fueron pronunciadas nuevamente y todos los extraños miraron la muerte con expresiones. Próximo momento. Uno. ¿Este? No está bien. ¿Por qué hay alguien detrás de este red flametiger? Todos los que estaban a punto de actuar quedaron atónitos cuando miraron a Chillano que se acercaba. ¿Qué está sucediendo? Son el señor y el señor de la ciudad. No sé quién gritó. Otros también lo miraron y sus corazones de repente se emocionaron. ¿Realmente son? ¿Realmente son el señor y el señor de la ciudad? ¿Pero qué está pasando? ¿Es esta su montura? ¿Y cuáles son las acciones de estas dos personas? ¿Por qué la mano del señor y está alrededor de la cintura del señor de la ciudad? Ah. Todos lo miraron y también estaban confundidos. Aquí, a la vista de todos, Ieyunji se acercó tambaleándose con Baizixi en sus brazos, sentado en el tigre de llama roja. La cara de Baizixi se puso roja cuando miró la mirada de todos. Ella los miró fijamente. Esa mirada parecía decir algo. ¿Qué estás mirando? ¿Nunca has visto a una mujer hermosa? Capítulo 26 Casarse. Los extraños quedaron atónitos cuando miraron los ojos asesinos de Baizixi. Luego bajó la cabeza. No más, no más. Y Yunji también observó, y luego Dalala llegó a Baizixi a la puerta de la ciudad. Entonces lo pensé. Próximo momento. Abrazó a Baizixi y bajó al red flame tijer. Luego miró a Kiyano y dijo: Solo guardia en la puerta de esta ciudad. Después de decirle una palabra, Kiyano caminó honestamente hacia la puerta de la ciudad y luego se acostó. Es tan bueno que no lo necesita. Aquí, un grupo de extraños observó esta escena. Siento que se me erizan todos los pelos del cuerpo. ¿Qué vieron? Esta poderosa bestia dorada temprana, el tigre de llama roja, ¿realmente escuchó al maestro y así? ¿Por qué? Ah. Además, esta vez, estas primeras bestias doradas están protegiendo aquí. ¿Qué harán cuando entren y salgan de la barrera? ¿Cómo te atreves a entrar? ¿Quién entre estos extraños no se asustaría al encontrarse con una extraña bestia de este nivel? En ese momento, vio a Yehungi y Baizixi preparándose para entrar a la ciudad en las extrañas bestias que habían colocado aquí antes. Una persona extraña preguntó: Maestro, Ie. Este tigre de llama roja. Ie Yunji miró su expresión: Está bien, no te preocupes, le diré que vigile aquí para evitar otra ola de bestias. Después de pensarlo, Ie Yunji también agregó: No te preocupes, esta es mi nueva montura, es muy obediente. Ey. Ie Yunji gritó: Ki Yanu, que acababa de acostarse, se levantó inmediatamente. Mirando a Ie Junji esperando sus instrucciones: Haz una voltereta hacia atrás dijo Ye Yunyi, haciendo gestos con las manos en el aire. Llamar. Próximo momento. La noticia salió de repente. Todos miraron a Chiyanu. Lo vi haciendo una voltereta hacia atrás en el acto. La altura en el aire es extremadamente alta. Su enorme cuerpo hizo una voltereta hacia atrás en el aire, mostrando sus líneas musculares. Entonces cayó pesadamente al suelo. Bai Zixi. Punto todos. Punto hierba de niebla. Este. ¿Qué demonios es esto? ¿No eres una extraña bestia en la etapa dorada temprana? ¿Dónde está tu dignidad? Ah. En un instante, entendieron mejor la fuerza de Ieyunji. Esto es demasiado feroz. ¿Crees que esto es una excusa para invitar a una chica a casa antes del fin del mundo? Mi gato hace volteretas hacia atrás. Bajo las miradas sorprendidas de todos, no se acostó nuevamente. Vamos. Aquí, Ieyunji ya se había sentado en el chasis Wing Leopard. Mirando a Baizixi que estaba atónita allí, la saludó. Baizixi también se subió a su montura. Luego los dos se dirigieron juntos hacia la barrera. Detrás, solo quedó un grupo de extraños atónitos. Después de ver a las dos figuras desaparecer gradualmente, un extraño habló en voz baja. Maestro y ¿qué tipo de fuerza es esta? En una frase, preguntó la opinión de todos. Maestro y ¿qué tipo de fuerza tiene? ¿Qué demonios? ¿Etapa temprana dorada? ¿Dorado a medio plazo? ¿La época dorada? Si quieres saber los detalles, quizás tengas que preguntarle a Kiyanu, quien es tan obediente. Quizás quede más claro. Pero. Todos miraron a Kiyanu que se mantenía alejado de los demás, y sus corazones se pusieron peludos en ese momento. ¿Quién se atreve a hacer esto? Olvídalo. El otro lado. Ieyunji caminaba al lado de Baizixi. Baizixi miró la fruta del dragón mutada en la bolsa de piel de animal que tenía en la mano y también miró a Ieyunji: Quiero volver y tratar a mi hermana primero. No hay problema, te lo dije antes, te dejo hacer fila, tú vas primero, ven esta noche para celebrar la ceremonia y casarte. Al escuchar las palabras de Ieyunji sobresaltar en la fila, Baizixi realmente quería agregar algo, pero no era necesario. Sin embargo, al pensar en la bofetada que Ieyunji le dio en el trasero antes, que todavía le dolía un poco, se rindió de inmediato. No te preocupes, te lo prometí y no volveré a hacerlo. Mientras Baizixi hablaba, condujo su montura a lo lejos. Ieyunji miró la figura de Baizixi en retirada. Un sonido de tuz TSK salió de su boca. Esta chica. Muy guay. Ten carácter. Le gusta. Vete a casa. Al poco tiempo. fixi regresó rápidamente a la habitación. Luego miró a su hermana en la cama. Para entonces, la condición de mi hermana se había vuelto más grave. Mis cejas ya están congeladas. Hermanita, hermanita. fixi despertó suavemente a su hermana. La hermana menor abrió los ojos con dificultad y miró a Baifixi, hermana. By Zixi luego sacó la fruta del dragón. Hermanita, prueba esto. La hermana menor también quedó atónita cuando vio una fruta del dragón tan grande. Había sorpresa en sus ojos. No ha visto fruta del dragón desde el fin del mundo. Inesperadamente, cuando vi la fruta del dragón por primera vez después del apocalipsis, vi una tan grande. By Zixi también miró a su hermana pequeña. Se maldijo a sí mismo en secreto. ¿Cómo come esta niña? El siguiente paso fue salir y cortar la fruta del dragón con un cuchillo. Después de abrirla, el interior de la fruta del dragón mutada estaba realmente caliente. Y no hace más frío con el tiempo. Esto realmente puede curar a mi hermana pequeña. Baipsi miró esta escena con expectativas en su rostro. Luego ella lo asimiló. Recógelo con un palillo y dáselo a la hermana pequeña. Cuando la fruta del dragón entra en su boca, la niña siente que el calor sube dentro de su cuerpo. Hermana, hace mucho calor. Dijo la hermana menor en voz baja. Baici quedó inmediatamente extasiado. ¿Real? Luego alimentó más. Gradualmente. Bai-Cipsi solo miró a su hermana pequeña, visible a simple vista. La escarcha en la cara de mi pequeña se está derritiendo. Luego vino el vapor. Su rostro también se sonrojó. Hermanita, ¿cómo te sientes? Hermana, siento que ya no tengo frío. No siento frío en absoluto. La hermana menor luchó por levantarse, pero aún así se acostó debido a su debilidad física. Pequeño, justo a tiempo, ¿cómo puedes moverte? Necesitas descansar un rato. Encontraré a alguien que te cuide. Tienes que comer esta fruta del dragón todos los días. Una vez que estés curado, lo haré. Llevarte a divertirte en el futuro. Aunque es el fin del mundo, también puedes divertirte en medio del sufrimiento. Dijo Baifixi, y su hermana también tenía esperanza en sus ojos. Baifixi miró, los ojos de su hermana se volvieron desesperados día a día y ahora casi lloró en el acto. Pero ella también se abstuvo de llorar. Después de un rato, mi hermana se quedó dormida. Baifixi también salió. Luego llamaron al diputado general. Señor de la ciudad, ¿qué pasa? El general adjunto vio a Bay Zixi tan ansiosa y le pidió que viniera, pero no sabía por qué. Aquí, Bay Zixi la miró. Bay convoca a marquilladores y diseñadores de vestuario en la ciudad a un precio alto y recoge algunas joyas. Dijo Bay Zixi. El diputado general también quedó atónito. ¿Este? ¿Qué vas a hacer? Señor de la ciudad, ¿qué estás haciendo? Las dudas en el rostro del diputado general estuvieron a punto de estallar. Esto, ¿qué pasó con el señor de la ciudad? De repente, a estas personas se les exige que paguen precios elevados. Al momento siguiente, Bai Cipsi la miró, me voy a casar. Quiero casarme con Estilo. Dicho esto, Bai también levantó ligeramente la cabeza. P.D. Gracias a todos por su apoyo. Cualquiera que pueda ver esta frase es suscriptor o miembro. Habrá al menos tres capítulos todos los días, porque el sitio web requiere que sea digno de los miembros. Habrá actualizaciones de vez en cuando. Después de todo, el sitio web ahora requiere tratamiento. Ser miembro es como tratar a Dios. Si te suscribes a Dada, también puedes registrarte como miembro. Es posible que gaste más dinero en suscripciones más adelante y la membresía es más rentable. Capítulo 27 Asuntos importantes anunciados por Baifixi. Esta frase dejó atónito al diputado general por un momento, y luego abrió mucho los ojos. No podía creer lo que escuchó. Este. ¿Qué acaba de decir el señor de la ciudad? Ella se va a casar. ¿Con quién casarse? ¿Ah? ¿Por qué no hubo ninguna advertencia? En un instante, diez mil pensamientos pasaron por la mente del teniente. Finalmente, esperó un rato antes de hablar lentamente. Señor de la ciudad, ¿con quién quiere casarse? ¿Y el Yunyui? Dijo Baifixi, con un ligero sonrojo en su rostro. Después de todo, le preguntaron tan abiertamente. También un poco avergonzado. ¿Vosotros, Yunyui? A esto. El diputado general inmediatamente le dio unas palmaditas en la cabeza. En efecto. En toda la barrera de la nebulosa, si hay alguien que pueda enamorar al señor de la ciudad, podría ser Lorie. Está bien, está bien, ve rápido, de lo contrario no llegarás a tiempo. Bai se hizo un gesto con la mano y le dijo que se diera prisa y se preparara. Después de todo, hacer preguntas aquí y mostrar esa expresión la avergonzó un poco. Bueno. Después de que el diputado general estuvo de acuerdo, se apresuró a salir. Después de salir, ella también tenía la sonrisa de una tía en su rostro. Originalmente pensó que el señor de la ciudad nunca se casaría en esta vida. Vive la vida solo. Pero no esperaba eso. Realmente le dio un golpe crítico. Me fui solo desde el útero y ahora me voy a casar. Demasiado de repente. Al mismo tiempo, la entrada de la villa. Zou Weiwei y otros miraron la hora con preocupación en sus rostros. Después de todo, Ye Yunye iba a las profundidades del bosque esta vez. Hay bestias poderosas adentro. Aunque mi marido es muy fuerte. Sin embargo, no pueden evitar preocuparse, tal como estaban pensando. Próximo momento. Xiao e Izzy pareció sentir algo y salió corriendo de la villa. Esa velocidad desató un torbellino en la villa. Llega al patio. Paso. Al otro lado del patio. Entonces salta la valla. Saltar fuera de. Ah, varias chicas miraron a Xiao e Izzy y quedaron atónitas. Este, ¿qué ocurre? En ese momento, ellos también se levantaron rápidamente y salieron de la villa. Afuera, Ieyunji estaba montando el Win Chasing Leopard rápidamente hacia la villa. Al momento siguiente, Chasing Win Leopard vio una figura negra saltando de la villa. Él se sobresaltó de inmediato. Todo el cuerpo frenó de repente. Se detuvo un movimiento de cola y una deriva. Punto Tienes miedo de un martillo. Luego, vio a Xiao y acercarse a él. Luego, ella se arrojó en sus brazos. Ieyunji abrazó a Xiao y acarició al perro. Buen chico, este chico está realmente entusiasmado. Más tarde. Varias chicas también salieron y se alegraron de ver regresar a Ye Yun Esposo, has vuelto sano y salvo. Dijo Zhou Baiwei. Luego le dio la bienvenida a Ye Yun ¿va bien la misión? Buena suerte. Ye Yun lo miró y pensó, podría informar a esos extraños que el banquete continuará esta noche. Esta regla no se puede detener. Tienes que continuarlo todos los días a partir de ahora y convertirlo en un hábito. Sin embargo, es necesario cambiar el orden. Después de sentarse un rato en la villa, salió, encontró a algunos extraños y les pidió que les informaran. Noche. La fiesta está por comenzar. Aquí, muchos extraños también vienen hacia la villa de Ieyunyui. Viejo Zan, ¿no se suponía que sería tu hija esta noche? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se pospuso de repente? Un extraño miró a Lao Zan y también preguntó. Varios extraños a su lado también estaban confundidos y miraron a Lao Zan uno tras otro. Lao Zan miró a todos, impotente. No le preguntes sobre esto. ¿Cómo lo supo? ¿Ah? ¿No es esto una tontería? ¿Este es el arreglo de Lorie? No puedo arreglar esto para Lorie, ¿verdad? Dijo Lao Zhan, sintiéndose asustado en su corazón. Maestro Ie, ¿podría ser que no le agrada su hija? También planea casarse con el señor Ye. Si esto se desperdicia, los otros extraterrestres asintieron después de escuchar las palabras de Lao Zhan. Después de todo, el maestro Ye no solo mostró una fuerza extraordinaria en la marea de bestias alienígenas. Hoy, incluso recibí una rara bestia de oro temprano, el tigre de llama roja, como montura. Qué fuerza. No hay manera de que puedan igualarlo. Lejos de ahí. No nos preocupemos por eso. El señor Yi nos está dando un banquete para darnos cara. Repasemos rápido. Sí, sí. Pero con quién se va a casar el señor Yi hoy? En una frase, dejó perplejos a todos. No escuché a Lao Zhou y los demás mencionar que ella era su hija, así que no lo sé. Es verdad, pero no te preocupes, lo descubrirás cuando vayas allí. Así es, no nos importa, no podemos controlarlo, ¿verdad? Todos hablaban y caminaban. No muy lejos, muchos extraños llegaban en grupos. Pero también hay dudas en mi corazón. A medida que nos acercábamos a la villa, vimos la villa decorada con luces y adornos coloridos. Volvía a ver una escena festiva. Noche. Cae la noche. Todos están aquí también. Al ver a Iayunya y volver a ponerse la ropa del novio, muchos jóvenes extraños sintieron envidia. Después de todo, este es el novio de Ie. ¿Quién no sentiría envidia? Sin embargo, ahora nadie sabe quién es la chica esta noche. Cuando una persona extraña está esperando. Próximo momento. Fuera de la villa. Aparece una figura. Corona de Fénix. Lei. Un vestido rojo festivo. En el rostro el maquillaje es exquisito. Liume y Jinkou. Esos labios hacen que la gente quiera besarlos tan pronto como los miran. Todos miraron el rostro que se volvió aún más impresionante después de aplicar maquillaje. En un instante, toda la audiencia quedó sorprendida. Todos tenían los ojos muy abiertos y no podían creer a quién estaban viendo. Este. ¿Quién es? Ah. Aquí, incluso Zou Waiwei y otros están confundidos. Miraron a la nueva persona que estaba a punto de ingresar a su gran familia. ¿Esto es? Señor de la ciudad. Bai Fishi. ¿A ah. Wukao? Señor de la ciudad. Una persona extraña no pudo evitar gritar, y todos se recuperaron del shock. Luego, vieron a Baizixi con una corona de fénix y un halo, avanzando paso a paso. Aquí, Junji también se acercó y extendió su mano. Baizixi puso su manita sobre la mano de Junji. Este momento. Los ojos de todos se llenaron de sorpresa. Nadie esperaba que la persona que se casaría con el señor Ie esta noche fuera el señor de la ciudad Baizixi. Esto da demasiado miedo. Ahora, las dos personas más fuertes de nuestra barrera están juntas. Oh, Dios mío, ¿qué tan fuerte será el niño nacido de Lori y el señor de la ciudad? Ni siquiera puedo imaginarlo. Todos los desconocidos de abajo empezaron a hablar de ello. En el escenario se llevó a cabo una ceremonia. Después de la ceremonia, Baizixi estaba en el escenario. Al mirar a los extraños que lo rodeaban, no mostró ninguna timidez y simplemente tomó a Ieyunji del brazo. Ahora voy a anunciar algo solemne. Dijo Baizixi seriamente. Una frase hizo que todos los que ya estaban borrachos se pusieran nerviosos. Nadie se atrevió a decirle una palabra en privado, todos miraron a Baizixi en el escenario. Señor de la ciudad, ¿de qué estás hablando? Muy serio. Capítulo 28. Y Junji se convierte en el nuevo señor de la ciudad. Renunciaré a mi puesto como señor de la ciudad a partir de hoy y mi esposo asumirá el cargo de señor de la ciudad. Una frase cayó en los oídos de todos. Ellos también quedaron atónitos. El alcalde quiere dimitir. El señor Y se hace cargo. Todos miraron a y, Esto fue una notificación directa para ellos. Ninguno de ellos se atrevió a refutar. Zhou Weiwei y otros también escucharon las palabras de Baifixi y la miraron de inmediato. Luego miró a Ye Yunyi. Mi marido se ha convertido en el nuevo señor de la ciudad. Después. Un extraño inteligente se levantó. Levantan sus copas. Señor Yechen, déjame brindar por ti. Lo hice. Después de decir eso, bebió el vino que tenía en la mano. Eso es bastante generoso. Otros lo miraron y se levantaron uno tras otro, recogiendo sus copas de vino. Señor de la ciudad, te respeto. De ahora en adelante, te escucharemos y construiremos juntos la barrera de la nebulosa. Lo hice. Hecho. Después de decir esta frase, todos bebieron el vino que tenían en las manos. Al poco tiempo se acabó el banquete. Todos también se fueron. Por aquí. Y el miró a Baizixi y se dio cuenta de que era hora de casarse. En la habitación. Y el miró a Baizixi. En este momento, Baizixi ya no tenía la majestuosidad y seriedad que tenía ahora. Luego su cara se puso roja y parecía una mujer pequeña. Miró al suelo y de repente pensó en su mente. ¿Qué hará ahora cuando esté sola? ¿Dolerá? Ah. Nadie le enseñó esto. Este. Mientras pensaba en ello, Ye Junji cerró las cortinas. Entonces eso es todo. Casarse. El día siguiente. Mañana. Zhou Aiwei y otros se levantaron. Las hermanas admiraron a Zhou Aiwei con expresiones de asombro en sus rostros. Zhou Aiwei tenía algunas ojeras debajo de los ojos. Hermana, ¿qué te pasa? ¿No dormiste bien anoche? Preguntaron las hermanas An. Aquí, Zhou Aiwei los miró y dijo débilmente. La hermana Bai es realmente una extraña, su fuerza física es simplemente diferente. En una frase, todos entendieron. Después de todo, la habitación de Zhou Aiwei era la más cercana a la habitación donde tuvo lugar la boda. Me temo que tenía círculos oscuros bajo los ojos porque trabajaba hasta muy tarde. El otro lado. Y el también se levantó y, al momento siguiente, apareció una pantalla de luz frente a él felicitaciones al anfitrión por casarse exitosamente con una esposa recompensa la energía de Jiuyou para ingresar al segundo nivel aumento de fuerza y aumento de duración vaya esto es bastante bueno y el miró la recompensa y levantó la comisura de la boca esta vez su fuerza aumentó aún más bonita miró la cortina de luz nombre y altura 185 centímetros nivel. Etapa media dorada. Habilidades. Absorción rápida, habilidades de caza a nivel de Dios, segunda etapa de Hiyouki, habilidades de movimiento a nivel de Dios. Arma. Toma a un nivel 1. Accesorios. 19 píldoras de control de bestias divinas. Se levantó y salió. Bajar. Aquí, después de que Ieyunji se fue, Baizixi asomó la cabeza por debajo de la colcha. Al ver a Ieyunji irse, pensó en la noche anterior con una expresión tímida en su rostro. Más bestias exóticas que bestias exóticas. Se quejó Baizixi. También listo para levantarse. Después de bajar, y miró a todos y luego desayunó. ¿Dónde está la hermana Bai? Preguntaron las hermanas Han. Todavía dormido. Después de que y terminó de hablar, Am Bing Sue se rió. Sí, trabajé duro anoche y estaba muy cansado. Necesito descansar bien. Aunque soy un extraño, no soy un hombre de hierro. Oh. y la miró. ¿Qué tal si compartes algo de potencia de fuego esta noche? Ambing Punto. Dejó de hablar ahora. Cara sonrojada. Las hermanas a mi lado están viendo esto. ¿Cómo puedes decir tal cosa? Aquí, Xiao Eiji si observó a todos comer y se acercó. Ye Junji lo miró. Ya no hay animales extraños que pueda comer. De lo contrario, simplemente mata a un leopardo que persigue tormentas y deja que se lo coma. Si los leopardos que persiguen tormentas afuera supieran lo que Ye Yunji estaba pensando en este momento, definitivamente sentirían 10,000 MMP en sus corazones. Al momento siguiente, la cortina de luz vuelve a aparecer. Felicitaciones a la esposa anfitriona por su exitoso embarazo. Obtén una recompensa de 500 kilogramos de comida para animales a nivel de Dios. ¿A esto puede seguir siendo así? Y e Yunji lo miró y se sintió impotente. Tenía tanto sueño que se me ocurrió una almohada. Miró a Izzy. Bien. En ese momento, llegó a Shiahweisi hacia el patio. Vine al patio y encontré un cuenco para ello. Luego giró la muñeca y apareció una gran bolsa de comida para animales. Agarró unos puñados y los puso en el plato para perros. Come, come, tienes hambre. Antes de que Ye Junji pudiera decir algo, Xiao y e se abalanzó sobre él. Luego estaba la comida. Después de comer por un tiempo, entró directamente en un estado inactivo. ¿Estás lleno después de comer tampoco? Ye Junji lo miró y también quedó atónito. Es verdaderamente un alimento para animales a nivel de Dios. Estos 500 kilogramos se pueden comer durante mucho tiempo. Cuando Ye Junji estaba pensando en esto, al momento siguiente, se escuchó un clic. Y Yunji miró al pequeño Eizi bajo sus pies, y su tamaño de repente creció. Este. Por el momento, miró a Xiao Eizi. Una cortina de luz también se levantó frente a él. Variedad: Sirius devorador de luna, línea de sangre. Pura nivel: Oro temprano, etapa temprana dorada. Buen chico, ¿este tipo acaba de hacer un avance como este? Ah. ¿Qué demonios? ¿Acabas de comer esta pequeña comida para animales? Ya sabes, cuando se abrió paso antes, confió en la marea de bestias alienígenas. Tantos núcleos de cristal. Solo mira el avance. Por un momento, Ieyunji también se centró en la comida para animales. De lo contrario, inténtalo. Tan pronto como surgió esta idea, Ieyunji rápidamente la abandonó. ¿Qué diablos, por qué no estás bromeando? Sin embargo, cuando este tipo alcance la etapa dorada inicial, podrá proteger eficazmente la barrera de la nebulosa. Eso también es bueno. Déjalo dormir. Aquí, cuando Yejunye regresó, vio a Baizixi sentado en la mesa del comedor comiendo. Sin el estatus de señor de la ciudad, no tiene obstáculos para tratar con chicas. Al ver a Yejunye regresar, Baizixi también se sonrojó, esposo, ¿has terminado tu comida? Yo no comeré, tú puedes comer. Y salió. Al rato, también salieron varias chicas. Ah. La pequeña Aici ha vuelto a crecer. Ambingyu miró al pequeño Eizi y luego se lo presentó a Baizixi. Hermana Bai, este es el pequeño Eizi, una extraña bestia criada por mi esposo. Es realmente poderosa. ¿Bestia alienígena? Baizixi miró fijamente a Xiao Eizi, pero por un momento no supo de qué tipo era. Es realmente extraño. Esposo, ¿qué clase de bestia extraña es esta? Preguntó Baizixi. Próximo momento. El diputado general está aquí. Entonces, la dulce voz de Baizixi provino de su marido. En ese momento, sus ojos se abrieron y sintió como si se le pusiera la piel de gallina. Señor de la ciudad, ¿cuándo tuvo ese tono? O para un hombre. Parece que City Lori la conquistó anoche. Aquí, Baizixi también notó al diputado general, y su rostro de repente se puso rojo. Se acabó, se acabó, me han escuchado, la persona en la que he estado trabajando durante tantos años está arruinada. ¿Qué ocurre? Y el preguntó cuando vio venir al diputado general. Señor de la ciudad, es urgente. Es de otra barrera. Capítulo 29, invitado a otras fortalezas. ¿Otras barreras? Cuando Ye Yunji escuchó esto, inmediatamente miró lo que le entregó el general adjunto. Es una paloma mutada. En comparación con las palomas antes del fin del mundo, se han vuelto más grandes y tienen alas más anchas. Por lo demás, no ha cambiado mucho. Al ver a Ye Yunji mirando aturdido a la paloma, Baifixi también le explicó. Esta es una paloma mutada después del fin del mundo. También ha recibido cierto entrenamiento y se utiliza para entregar mensajes entre barreras. Pensó Ieyunji. Luego lo tomó. Saca el mensaje de pie. Mirar. Es de Waterfront Rampart. Ieyunji lo miró y habló lentamente. Barrera frente al mar. Una oración. Los ojos de las dos hermanas han brillaron de repente. Después de todo, son los hijos de la familia An en la barrera costera. Pero antes, Zhang y su grupo no solo robaron a la familia An, sino que también les robaron a ellos. Gracias por conocer a Ieyunji. De lo contrario, su destino es inimaginable. Bai Zixi escuchó y se acercó a mirar. No hay mucha información sobre la información. Simplemente pídale a Baizipsi que venga y tenga algo que discutir. Tong Fan Ruoyu, el señor de Seaside Barrier City, es un extraño con fuerza en la etapa dorada inicial. La fuerza de Seaside Barrier también es única entre las diversas barreras en esta área, por lo que Seaside Barrier se ha convertido gradualmente en el líder de las barreras circundantes. Baizipsi dijo con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, nuestra barrera debería ser la más fuerte entre estas barreras ahora. Está bien, ya que estás invitado, quiero ir y ver qué está pasando. Ieyunji empaquetó la información. Zixi, ven conmigo. Bien. Justo cuando Bai Zixi terminó de decirle una buena palabra, las hermanas An también se acercaron. Había ansiedad y esperanza en su rostro. Esposo, ¿podemos ir contigo? ¿Eh? Ieyunji los miró a los dos, ¿qué pasa? An Bingxues mordió el labio. Solíamos pertenecer a la barrera costera, pero Zan Kian y su grupo robaron las cosas de nuestra familia An y luego nos llevaron aquí. También queremos aprovechar esta oportunidad para volver a la barrera costera para ver a nuestro padre y hacerle saber que todavía estamos vivos. Tal vez ya piensa que todos estamos muertos. Esposo, mira, ¿de acuerdo? ¿Qué hay de malo en esto? Ieyunji los miró a los dos, ustedes me lo dijeron antes, ¿por qué me lo ocultan? Real. Por un momento, los dos escucharon las palabras de Ieyunji con emoción en sus rostros. ¿Realmente puedes ir a casa y ver esto? Por supuesto, también saben que ahora son Yunji, pero esta vez pueden regresar y ver a su padre y a su familia. También les permite saber que todavía están vivos. Que dejen de preocuparse. ¿Y tú? ¿Quieres ir a echar un vistazo? Yunji luego miró a Zhou Huiwei y a los demás, pidiendo sus opiniones. Aquí, Zhou Haiwei pensó que en el fin del mundo, las barreras deberían estar relativamente separadas y las carreteras ahora están abandonadas o destruidas. Si se quiere cruzar barreras, habrá mayores riesgos. Incluso si su marido es poderoso ahora, si ella realmente está en peligro, ella, una persona común y corriente, se convertirá en una carga. No iré. Después de todo, no soy una extraña y no quiero volver a casa como las dos hermanas. Esperaré a que regreses a casa. Después de que Zou y terminó de hablar, los demás también negaron con la cabeza. Y Junji lo miró y pensó en ello. Podría llevarse a Qi con él. Tener la presión de este tipo le ahorraría muchos problemas en el camino. Sin embargo, si Qi no es trasladado. Él y Baizixi también se fueron. La barrera está vacía. Mientras Ye Yunyi pensaba en ello, Xiao también se acercó y le suplicó que se masturbara. Por un momento, los ojos de Ye Yunyi se iluminaron cuando lo miró. Dios mío, ¿por qué lo olvidaste? En la etapa dorada inicial, todavía es Sirius devorador de luz. En ese momento, llegó a Zou Baiwei a un lado. Esta vez, cuando salgamos, el poder en la barrera estará relativamente vacío. Si pasa algo, llévate a este tipo contigo. Este tipo, no lo mires así, también es una bestia poderosa. Dijo Ieyunji, señalando a Shiaweizi junto a él. Shiaweizi pareció entender las palabras de Ieyunji y levantó la cabeza de inmediato. No parecía convencido. ¿Qué significa no lo mires así? ¿Cómo se ve? Uno. Zou Aiwei también se agachó y tocó a Shiaweizi, esposo, no parece tan poderoso como esos leopardos. Al escuchar esto, Shiaweizi puso los ojos en blanco. No es lo mismo. Y le susurró al oído a Zhou Weiwei: este tipo es una bestia poderosa en la etapa dorada inicial. Una oración. Aunque el sonido es sutil. Pero cuando cayó en los oídos de Zhou Weiwei fue como un trueno. Ella quedó atónita allí, mirando a Xiao y e junto a ella con incredulidad. ¿Qué? Esposo, ¿qué acabaste de decir? Él. Es una bestia poderosa en la etapa dorada temprana. Ah. Este. Es esta la etapa inicial dorada. El otro lado. Las hermanas han mirado a Ie tirando de Zhou Wai y susurrando, y también hicieron un puchero. Hermana Bai, mire, mi esposo todavía está empujando a la hermana Zhou para que susurre. Ni siquiera nos aceptarán. Luego, después de que Ie terminó de hablar, miró a Bai Fixi y los demás, vamos. Limpiado un poco. Todos se ponen en marcha. Ven a la puerta de la ciudad. Ie Junji se acercó a Kiyanu. Este tipo sigue durmiendo allí. Entonces, Ie le dio unas palmaditas. El tigre de llama roja arrugó su enorme nariz de tigre y levantó los ojos, con ira en sus ojos. Como si quisiera ver quién perturbó su claro sueño. Pero al momento siguiente. Vi que era Ye Yunyi. De repente se puso de pie. Entonces inclina la cabeza y ríndete. Entonces, Ye Yunyi abrazó a An Bing Con un paso, saltó directamente sobre la espalda del Red Flame Tiger. Bai Zixi también era normal y saltó sosteniendo a An Bing Entonces el tigre de llama roja se alejó en la distancia. Corre hasta el final. Y Ejunji sintió como si hubiera viento en sus oídos. Varias personas observaron la escena a lo largo del camino, que no estaba demasiado desolado. Los viejos caminos están arruinados y el cuerpo está arruinado. Plantas de todo tipo emergen del suelo. Los antiguos rascacielos también quedaron en ruinas debido a la ampliación de las plantas. Tierra y escombros se amontonan por todas partes. Mientras las hermanas han observaban, nunca habían visto gran parte de la escena fuera de la barrera. Ahora mi corazón está extremadamente triste. Y Yunye volvió a tomar una fotografía del tigre de llama roja. La velocidad del red flame tijera ha vuelto a aumentar en un nivel. Ring novelas ligeras, tu canal de novelas. Dirigiéndose hacia la barrera costera. Al mismo tiempo, la entrada a la muralla junto al mar. En la puerta había una chica con un Cheongsam. El Cheongsam negro resaltaba su piel clara. Un par de piernas delgadas. Además de una figura con curvas. Y una apariencia que cautivará a todo el país. No seas demasiado encantador. La niña estaba en la puerta, mirando a los señores de otras fortalezas que vienen desde la distancia. En ese momento, con una sonrisa en su rostro, avanzó hacia las personas que estaban al frente. Capítulo 30: Chica, puedes lograr grandes cosas. Al frente también se reunieron varios señores de la ciudad. Luego miró a Don Fan frente a él. Aunque es una niña, no se atreven a sentir ningún desprecio. Brona. El extraterrestre en la etapa dorada temprana. Eso es una broma para ti. Todos ellos se encuentran en la última etapa de plata. ¿Cómo pueden tener las agallas para menospreciar a una persona tan fuerte? Todos, están todos aquí. Tong Fan miró a algunas personas con una sonrisa en su rostro. Varias personas también asintieron: señor de la ciudad de Dong Fan, nos llamó, ¿qué pasó? Tong Fan no habló y luego se limitó a mirar. Parece que Baifixi, el señor de la ciudad de Nebula Barrier, ¿no vino? Ella y Baifixi se han visto varias veces. Después de todo, ambas son jóvenes, ambas niñas y ambas se han convertido en señores de la ciudad. Por lo tanto, también tienen un lenguaje común y se puede decir que tienen la mejor relación entre las barreras circundantes. El señor de la ciudad de Nebula Barrera aún no ha llegado. Entremos todos a la barrera primero. Hablaré de ello juntos cuando todos estén aquí. Dijo Don Fan Ruoyu, y luego llegó a todos hacia la barrera. Antes de partir, también explicó a los guardias en la puerta de la fortaleza. Si el señor de la ciudad de la barrera de la nebulosa llega más tarde, trae el o a la sala de estar. Llegando al salón. Tong Fan Ruoyu también preparó té para todos. Después de esa técnica suave y fluida, el aroma del té perdura en el salón. Todos bebieron té y luego prepararon una taza de té varias veces. Fuera de la barrera. Y Yunye y los demás también llegaron. Aquí, la gente que custodiaba la ciudad miró al Chiyanu, sus ojos se abrieron y no podían creer lo que vieron. En un momento, es hora de tocar el tambor. Cogió la baqueta y, justo cuando estaba a punto de dejarla caer, una mano lo agarró a su lado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tocas la batería? ¿No viste eso? Esa es la primera bestia dorada, el tigre de llama roja. Mierda. Si miras más de cerca, ese es mi caballo. ¿Qué? En un instante, el hombre giró la cabeza y miró hacia arriba. Entonces estaba confundido. Real. Realmente son. En realidad, hay varias personas detrás de kiyanu Bajaron rápidamente y llegaron a la puerta de la ciudad. Luego miró aquí ya que se acercaba. A medida que el tigre de llama roja se acercaba, podían escuchar los latidos de su propio corazón cada vez con mayor claridad, casi saltando. Después de todo, esta es una extraña bestia en la etapa dorada inicial. Soy el señor de la ciudad de Nebula Barrier y me invitaron a ir a tu casa. Barrera de Nebulosa. En un instante, los guardias recordaron las instrucciones dadas por el señor de la ciudad. Inmediatamente dio un suspiro de alivio. Buen chico. Es tan asombroso el señor de la ciudad de Nebula Barrier. Solo conseguir una montura de oro anticipada. ¿Ah? Chicos, por favor vengan conmigo. El guardia también estaba abriendo el camino, y el tigre de llamas rojas debajo de la entrepierna de Ieyunji lo siguió sin prisa. En la espalda del tigre. Las hermanas Han también estaban muy emocionadas cuando observaron la situación en la barrera costera. Finalmente en casa. En este momento ellos también extrañan a su padre. Y familiares. Y Junji los miró y le pidió a Kiyano que se agachara y los dejara. Ustedes vayan a casa primero, nosotros terminaremos nuestro trabajo e iremos a buscarlos. Está bien, gracias marido. Las hermanas han luego se dirigieron hacia su casa con mucha familiaridad. Al poco tiempo. En el salón también se bebía mucho té. Varios señores de la ciudad también se impacientaron. El señor de la ciudad de Nebula Barrier no recibió la noticia. Sí, ¿por qué no vienes? Es posible que lo estemos poniendo en el mapa. Dijo un líder de la ciudad de mediana edad, y también resopló. Todo el mundo tiene aproximadamente la misma fuerza, entonces, ¿por qué deberíamos arriesgarlo? ¿Aún no estás invitado? Don Fan Ruoyu también sabía quién era Baizixi. Probablemente recibió la noticia demasiado tarde, por lo que inmediatamente dijo: Por favor, tenga paciencia. Después de todo, la barrera de la nebulosa es la más alejada de aquí. Solo espere. Después de escuchar lo que dijo Don Fan Ruoyu, varias personas guardaron silencio. Pero al momento siguiente. Afuera se oía el sonido del pánico. Señor de la ciudad, señor de la ciudad, el señor de la ciudad de Nebula Barrier está aquí. Una frase hizo sonreír al rostro de Dong Fan Ruoyu. Próximo. Junto a ellos, las expresiones de algunas personas se suavizaron un poco y finalmente llegaron. Oh, finalmente está aquí. Pensé que sería más largo. Después de que el hombre terminó de hablar, la persona que escuchó el informe añadió: Pero. ¿Pero qué? El hombre inmediatamente lo regañó. ¿Qué va a volver a salir mal? Están sucediendo muchas cosas en esta barrera nebulosa, especial para mi hermana. La persona que denunció la denuncia fue regañada y permaneció en silencio. Tong Fan Ruoyu miró fijamente hombre. Hay ira en esos hermosos ojos. Los hombres también saben que no deben callarse. Pero qué, Tong Fan Ruoyu también preguntó. Sin embargo, el dueño de la ciudad de Nebula Barrier parece haber sido reemplazado. Este nuevo señor de la ciudad llegó sobre un monte. Es monte, es un tigre de llamas rojas. Llamar. Un momento. Estas palabras fueron como un trueno, explotando por toda la habitación. Auge. Todos sienten que les resulta un poco difícil cambiar el cerebro. ¿Qué? ¿Qué dijo este hombre hace un momento? ¿Qué montaste? ¿Lo escucharon correctamente, Kiyanu? La poderosa bestia en la etapa dorada inicial, el tigre de llama roja. Tu cerebro está roto. ¿Cómo puede ser? ¿Tonkfan Fan Ruoyu también miró a esa persona, ¿en serio? Totalmente cierto. Después de recibir una respuesta positiva, Tong Fan Ruoyu salió directamente. Varios señores de la ciudad también se miraron. También saliendo afuera. Sin embargo, el señor de la ciudad que acaba de hablar se tambaleó cuando se fue. Hay una sensación de pasos descuidados y una postura ligeramente inestable. Afuera, Tong Fan Ruoyu observaba. Él también quedó atónito. Tenía los ojos bien abiertos, mirando hacia adelante. De repente era un tigre enorme de cinco pies de largo. Tigre de llama roja. No te puedes equivocar. Cuando los señores de la ciudad que estaban detrás salieron, todos quedaron atónitos en el acto. La conmoción en mi corazón no podría ser mayor. Todas las monturas están en la etapa dorada inicial. Entonces, ¿cuál debería ser la fuerza del nuevo señor de la ciudad de Nebula Barrier? No puedo imaginar. Horrible. Aquí, Wan Ruoyu miró a yun y junto a Yanu. ¿Eh? ¿Zixi? ¿Ya no quiere ser el señor de la ciudad? Entonces, dijo Dong Fan Ruoyu. Bai Zixi también lo presentó abiertamente. El nuevo señor de la ciudad es él, mi esposo Ye Yui. Mientras decía eso, Bai Zixi también tomó el brazo de Ye Yunyi. ¿Marido? Buen chico. Te vas a casar directamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí hoy? ¿Mostrar afecto? Aquí, Ye Yunyi también miró a Dong Fan Ruoyu. Eh. Es verdaderamente una belleza que cautiva al país. Ye yun luego se acercó y le estrechó la mano. Se siente bien en manos pequeñas y extremadamente suave. Ye yun fue condescendiente. Además, Tong Fan Ruoyu se inclinó ligeramente hacia adelante y un toque de color blanco como la nieve apareció de repente en los ojos de Ye yun -ji. Efectivamente, el Cheong Sam no pudo contener las turbulentas olas. Ye yun miró la profunda trinchera que se extendía hacia abajo. Chica, veo que eres una persona que puede lograr grandes cosas. Fin de este capítulo. Si quieren ver más capítulos de esta novela, pueden visitar mi página de Patreon, Ring Novelas Ligeras.